Tú sigues calling, pero no me baby. La mirada al cielo y los pies son de flor. Mandándote canciones en notas de post. Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todo eso soport. Es que si tú tienes otra, yo digo Bogdan. Ah. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que, que ella me busque a mí, eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra. Dime cuando piensa en mí, que estás pensando. Es que no tenerte aquí me está matando, baby, te quiero para mí. Te quiero solo pa' mí, no compadre. Si se enteran, fuck that. Chingamos y playback. Yo tinteo el make back y te quito el full black. Uh, baby, where you at? Yo le llego like that. Ay, tú relax, yo trabajo laid back. El es, es driver está abajo, mami, apúrate. Si te miro mucho, mami, escúchame. Toma pa' le pesa, baby, cúrate. Conmigo no hay problema, mami, úsame. Cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero no va a baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me vas matando y no encuentro la solución. Tengo un fantasma que todo el día me persigue y que me muestra tu sonrisa donde mire, no encuentro la manera de salir. Pelo que passou, ai, saca-me da maldição, por favor, esta que se Noche yo pienso en qué pasó con nosotros, no volvimos a hablarnos, que ahora sí de vos Y quisiera que vuelva para que ese fantasma me deje tranquilo y empezar otra vez Te vi en las paredes y en la cara de varias mujeres, intenté reemplazar tus caricias pero solo rompió un corazón Nunca fuimos iguales, quizás viene así me diste mal, pero ni Ahí navegando los... Lo pero no un cuadrillo su bola. Un poco la que cámara. Hola, estúpidas. Hola, hola. Para... Nena, no la paso bien. <laughs> está re buena, boludo. Es buenísima. Vale. Tipo, tiene esto que está acá. Sí, es, esto. Para... es para que no te, no te encorro y está, está buenísima. ¿eh? Bueno, hola gente. Yo sonando la silla. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Acá está el tan famoso este stream. Hace mucho no hacemos stream. No sé cuánto. No sé, hace un. un pero un mes, ese, un hicimos mes. un montón ya, tipo, este es como el tercero. <laughs> sí. Es, es un montón. Un montón, este es como el segundo. <laughs> no, pero lo igual ya... bien. Sí, re bien, re bien, bien re bien. bien ¿Sabes qué? Eh, cuando estabas viniendo, me quedé pensando eh, que lo repudimos haber hecho en tu canal. No me di cuenta. Sí. El tema es que yo no tengo esta preciosa estructura <laughs> hasta con lucecitas verdes. Bueno, no, no pasa nada. Ahí con la notebook. Vos con la notebook haces, ¿no? Sí. Está bien. Y es, es complicada la cámara. <laughs> ah, ok. No se ve tan, tan bien. Porque es bastante crota la cámara. ¿eh? <laughs> claro, claro, claro. No, encima, tipo, con Vale tenemos este tema de que somos medio abuelas las dos con el tema del. del cambiar la cuenta y eso, porque no podemos poner la cuenta de la otra en la... ¿Cómo se dice? Sí, en Twitch. ¿Cómo se llama el coso? NBO HBO o o te amo! Bueno, eso, como que no sabemos poner eso en la otra computadora. O sea, eh, yo no se sé pone el mío en el de ella y yo no se sé pone el de ella en el mío. Claro, porque en realidad no es tan fácil como cerrar sesión e iniciar sesión. Sino no. que, hay que tenés que entrar a otras páginas y no sé si vincular la cuenta de ella. Por si alguien se suscribe y todas esas cosas, entonces es medio un quilombo. Eh, y hay que configurar todo lo de eso. eso es, es un quilombo. Claro, o sea, imagínate, yo pienso que se llama HBO, así que... Claro, claro. <laughs> falta un poco. Y dije, no, bueno, creo que es más fácil hacerlo desde mi cuenta. Eh, bueno, en el stream de hoy... <laughs> clipé en eso Sí, por favor <laughs> Clipé en la parte Que dice HBO Sí, siempre salen Buenos clips de. de sí, 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 sí Yo le dije a Mal El otro día Que tengo un montón De, de, de clips eh, Y no los subí bola, Pero que porque colgué ¿por A TikTok Re tengo que subir re. TikTok es, es, es increíble tipo, Para promocionar Lo que sea Sí eh, Y en el stream de hoy Vieron que yo les pregunté eh, Hace un Como un par de días ¿Qué cosas Le daban celos a ustedes? Y lo pregunté también En Twitter eh, quiero que este sea un espacio seguro y no quiero que juzguemos. Claro. O pero. O sea. ah. Pero leí cada cosa que yo decía: no lo puedo creer. Vos y, estuviste leyendo algunas cosas? Yo estuve leyendo. Eh, también pregunté en mi, en mi Twitter uh -huh. y también vi varios videos en TikTok. Eh, de. Bueno, de eso. Como celos sin sentido. Ok. Okay. O sea, vamos a ir un poco a los que son más incentivos porque tipo, bueno, que mi novio se coja otra mina, o sea, bueno, es obvio. No, claro, sí, sí, sí. Vamos a ir a las cosas que son un poco más tóxicas, digamos, pues si no no tendría gracia. Y bueno, y yo le pregunté a Male, o sea, yo le di tarea para el hogar, sí. Yo le dije a Male, anotate cinco cosas que a vos te den celos, eh, y yo dije, yo anoto cinco cosas que a mí me den celos. Yo, te juro boludo, a partir de que te dije eso estuve toda la semana pensando en qué cosas me dan celos y me costó un huevo pero bien empecé como a, a llegar a la conclusión o sea hice un montón de conclusiones tipo, es como que me abrió tipo una parte de mi cabeza viste empezar a, a pensar en eso eh, que me di cuenta de que yo soy celosa eh, me escuchan bien el volumen está bajo uy demonios uy. Mm, es que encima no sé cómo cómo subirlo sí porque Hay siempre que se... Hablar más fuerte. siempre se me quejan de esto pero no, no sé cómo hacer para... ¿Se escucha bien? Capaz más cerca ahí. Se escucha, se, se escucha bien, se escucha bien. Soy el volumen, hijo de puta. Ah, <laughs> eh, bueno, y estaba diciendo que, por ejemplo, a mí me pasa que soy celosa o no tanto dependiendo del sexo de la otra persona primero y, este... Para mí, todas las preguntas, o sea, ¿te da celos esto? Siempre la respuesta es un depende. O sea, ¿para vos varía si tu pareja es hombre o mujer? Sí. Ok. Yo con un hombre sería más celosa okay. eh, que con una mujer, me di cuenta. Bien. Eh, pasa que la mayoría de los vínculos que tuve con las chicas es como que. No, no, no tuve quilombos tanto y con los hombres sí. Ok. Pero. Pero me di cuenta de eso. Tipo que. Con los chabones sí soy, soy más un poquito más toxic. <laughs> sí, te juro, boludo. Pero con, con las minas más, soy más tranquila. Depende de qué mira también, ¿no? Eh, y depende del otro también. ¿Qué tanta te, seguridad te dé? O sea, depende de un montón de cosas. Y a mí me pasa que yo era una persona cero celosa, uh -huh. porque soy muy colgada en la vida en general. Uh -huh. Entonces, como siempre estoy en mi mundo, es como que nunca me fijaba en esas cosas hasta que <laughs> hasta que vieron un par de hasta sucesos. que me, me recagaron y cuando me di cuenta fue como que a partir de ese momento se me prendieron las las antenitas, antenitas claro. y los cuernos <laughs> las dos cosas al mismo tiempo al mismo tiempo entonces ahora como que me quedé un poco traumada y hay ciertas cosas que <laughs> que como que estoy más atenta digamos. claro 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 yo te iba a decir a vos tipo como o sea, si vos sos celosa, como que tenés eh, una justificación, digamos. También pasa mucho eso, que de pronto claro. sos una persona que no, no sos tan. sos medio colgada también, como decís vos recién, y te pasa algo de pronto y, y eso te hace que. que dejes de ser colgada automáticamente. Claro, claro, claro. ¿Y vos sentís, ponele, eh, que, que hasta empezaste a ser más tóxica con eso? ¿O puedes controlar los celos? O sea, es como que me, me pasan los celos pero los trato de como de no comunicárselo tanto al otro como para no no ser toxic sí. y, y si se lo comunico trato de hacerlo como de una manera muy sana como mira me está pasando esto como y bueno y, y mi pareja digamos se va a poner como va a entender o sea, claro 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 eh, para mí, sí. es re importante. También es como decirlo Eso. que es importante. Eso es tipo, si no, tipo, La concha de tu madre es como una bocha. Sí, sí, sí. No. Es como no me está pasando esto, no me siento bien con esto. Y bueno. me acá Luca dice, pero te toxiqueas sola si te lo guardas, queda el resentimiento guardado. Yo les voy a decir algo. Hay, hay cosas que. hay inseguridades que tiene uno, que esto justo lo hablaba con mis amigos el otro día. Que no hace falta comunicarle al otro. Porque son cosas más de uno. Mm. Que, que del otro, ¿entendés? Cuando no está pasando absolutamente nada y vos te estás maquineando con algo, en realidad es, lo más sano sería que lo hables con tu terapeuta, digamos. Claro. No comunicárselo a la otra persona, porque también a la otra persona le empezás a, a generar inseguridad hasta, hasta él mismo, ¿entendés? O hasta sí, misma. sí, porque aparte, si estás capaz, viste que hay también como etapas. Siento que hay etapas de más celos, otra que, estás, que te chupa más un huevo. Es como que también depende. Quizás en qué tan enfocada estés en tus cosas, y de repente, si estás como medio varios días al pedo eh, y el otro está como haciendo un montón de cosas, capaz mm. medio que hasta te aburrís y te, te, se te ocurren celos <laughs> raros. Pero claro. si estás vos como en tu vida, capaz ni, ni te importa, o sea, no registras mucho. Claro, claro. Siento que depende un poco el, también qué momento, qué momento de la pareja, qué momento tuyo y del otro. Y, y sabes boluda que la otra vuelta en, vi en, o sea, en, en qué red social decía que el celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente está pasando. Y eso es verdad, ¿no les pasa a ustedes poner que, que se empiezan a imaginar situaciones que no pasaron? Que no pasaron. <laughs> <Y> te, <laughs> te, te ponen mal. si te pones mal y te angustias y decís, ¡para, enferma! <laughs> claro, claro. Digo, ¿qué te pasa? No pasó nada. Sí, es que en realidad hay como una cifra que no me acuerdo cuál era exactamente, pero tipo como el 90% de las cosas que nos imaginamos en general sí. nunca van a pasar. Tal cual, tal cual. Como Tenemos que relajarnos que un tenés. poco. Sí. <laughs> sí, sí, sí. Bueno, mira, acá... Eh, pus pusieron, eh, para mí es inevitable sentir celos, somos humanos y el tema es qué hacemos con eso claro. tal cual, para mí es re normal que sintamos celos, ¿verdad? tipo, un, cuando vemos a una persona que sentimos que es una amenaza, que te agarra inseguridades y todo eso eh, pero ¿qué haces con eso? ¿entendés? tipo te, te, te lo intentás o charlar en terapia con tus amigos eh, o, o, o te enojas con tu pareja ¿entendés? Sí, es que siento que ahora está como que los celos son algo re condenado, ¿viste? como que si tenés celos de algo está súper mal. Entonces, sí, cuando sí, sí. uno mismo, tipo, siente celos de algo es como, no, no lo puedo decir porque esto está re mal, soy retóxica. Mm. Claro, cuando re alguien te, eso. te dice algo como, y hay que entender que, o sea, quizás el día de mañana estemos todos mega abiertos, pero como que hoy hay cosas que tenemos ya seteadas. Y sí, que por que eso, chicos. Sí, van a surgir celos y es como, bueno, a ver, ¿qué hago? Me está pasando esto, ¿qué hago? Se lo planteo a mi pareja. Se lo planteo a mi psicóloga, veo que esto se está yendo a la mierda, entonces bueno, quizás es más para mi psicóloga que para mi pareja, porque no, está claro, claro. conmigo. Claro, claro, claro. porque estoy tan insegura también, yo conmigo? Los celos son amor, dicen. No, los celos no son amor. No, los, no son, no. Son entendibles los celos. Yo, como dije al principio del stream, no quiero juzgar. Porque de pronto. <laughs> Viste que yo, te, yo le dije a Male recién, tipo, volví a cada tweet que no sé qué, tipo, la gente está re loca. Pero no quiero ir a la gente está estar re loca, ¿entendés? O sea, no quiero pensar eso. O sea, por algo pasaron ciertas cosas en la vida de la persona que hicieron que una pelotudez, claro. ¿entendés? Claro. Entonces, o sea, cada uno es una realidad, que capaz esa piba o ese pibe que, que le da celos cualquier pelotudez. La cagaron 90 veces. Sí, porque ¿entendés? capaz un chabón tenía una novia que fue al kiosco y lo cagó con el kiosquero. Claro. Entonces ahora la siguiente novia, cada vez que se va al kiosco, el chabón. Sí, dice, claro, ¡No, el kiosco, no. Sí, tan malo. Claro, no. uno nunca sabe qué, qué historia o de dónde vienen esas, esos celos, digamos. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su historia, entonces a mí me pasa de pronto esto que juzgo y me, me freno el carro a mí misma y digo, no, para. Ah. ah. Eh, pero bueno, volviendo a que le, 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 le dejé tarea a Male, Bien. que yo también quise anotar. Bien. Yo anoté dos cosas. ¿Dos? Dos. Dale, sé, boluda. te lo juro, boludo. Te, te juro que <laughs> no la terminé. O sea, no estarías aprobando. <laughs> no, no estaría aprobando. Okay. Pero repensé. Yo escribí Mi... tipo. 23... 28, 58... <laughs> 59. <risa> Ella era re tóxica, al final. Mal. Bueno, igual eh, vamos a hablar con ustedes también. O sea, ustedes, ustedes tiren cosas. Sí, tienen cosas. y ustedes también pueden comentar. O sea, si nosotros sí. decimos, o sea, por ejemplo, la más común, que es la que tipo, todo el mundo en TikTok dice y me pusieron mucho también en que yo te la puse por, por WhatsApp, es si tu pareja le prestas su buzo a otra persona. Para, para, para. Vamos a empezar con esa. ¿Puedo ¿Puedo, puedo vamos a empezar para? con. Para, para. O sea. David, gracias por esa Vos estás, estás en un grupo, ¿no? Estás en un grupo con gente, no sé qué Bueno, estás de novia Ponerle que vas a ser más tóxica con un chabón uh -huh. Con un chabón uh -huh. Entonces, eh, una del grupo Que no es tu amiga, ni es amiga de él uh -huh. Dice, tipo Tengo frío <laughs> Lo dice así Así lo dice Oh, bueno, pero, pero. ¡Ey! ¿Querés mi buzo? Y él, tipo, pasando el frío para darle el buzo. Y yo, parado, ¿qué? qué? ¿Qué? Sí, te o sea, mandando. dame tu buzo a mí. Yo le doy mi buzo a ella. y... <laughs> no le des el buzo a nada. Acá, de frío. Ah, claro. No, bueno, ponele. Para ¿A mí. a vos no te jode que le dé el buzo? Depende a quién. Ver la, a la mina con el buzo. Y... No. Depende a quién. Si la mina <laughs> no. va así, tipo, ay, tengo frío. O así sea, no sé qué, tipo, haciéndose. Como la. <laughs> ay, tengo... <laughs> ¿Quién decía así? Sí, sí, sí. <laughs> eh, pero ponele que es una piba, que yo sé que le tiene ganas a mi novio. O, ahí, o sea, si lo... es una amiga, no cuenta, porque no, una, si amiga, es una amiga. No... bueno, la queremos, la amiga, no pasa no, nada. es si, una si, mina, que si... la conociste hoy. Sí. En un grupito de amigos, pero, amigos pero, en común, una mina. Pero ponele que te cae rey en la mina. Tipo, está todo bien. La conociste hoy, pero, tipo, eh, pegaste re buena onda y, y, y cero con tu novio. Y tu novio, tipo, como amabilidad, le, le dice, che, ¿querés mi buzo, boluda? Y ella, tipo, no, de sí, boludo, no te, va, no te va, o sea, no vas a tener frío. Eso a mí no me molesta. Bueno, ahora, si la piba está chiquistriqui, chiquistriqui, y a claro. mi novio, ahí lo, lo recabo matando a mi novio, si, 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 si le da el buzo. Sí, ¿no? sí. Eh, Igual es raro, o sea, es raro ver una piba con el buzo de tu novio. Perdón, listo, lo dije. No sé, o sea, no cada vez que yo la, mi la, la mire, o sea, voy a sentir un... Y después voy a seguir observando el lugar. <laughs> te amo, te amo, te amo. <laughs> bueno ves eso a, mí no sé si a menos a menos que sea amiga de él si es una amiga de él o tipo, amiga tuya o amiga mía claro. también todo bien no pasa claro, nada claro. Eh, pero sí bola. Pero, una pero mina ¿sí? que conoció y anda a buscarte no sé una campera amiga tu mamá no te dijo que te abrí <laughs> antes de salir no agarrás una campera antes la concha claro, tú. ¿No, no tenés amigos que te presten un buzo claro. <laughs> Eh, que otro del grupo le preste un, un buzo de última. Claro, claro, o sea, claro tampoco claro. que se muera de frío, pero, pero de última que se muera de frío. <laughs> claro, claro. Bueno, mira, te voy a tirar una polémica. A, para, ¿Al a chat ver. a ustedes les molestaría eso? Claro. Está, ¿Les está? molestaría que su pareja le preste buzo a otra persona? Eso. Pongan si sí, sí, no, más o menos. <laughs> eh, a mí no. Re, sí, depende. Depende, claro. No. Yo sé, la, que, no. Yo sé sí, que responde sí, depende Depende. depende, depende. depende. Abrigate, sí, abrigate, abrigate, porra. Abrigate. <risa> <risa> eh, hay una que también la nombran mucho en TikTok, boluda, y esta es media polémica. A ver. Eh, que tu novio lleva a la casa a otra piba. <laughs> ¿En qué contexto? <laughs> eh. No sé en qué. Ah, que la lleva ella a su casa. Claro. Ah, entendí. Que, para que no en vaya entendí, que, entendí que él lleve a su casa a una piba. Digo, bueno, creo que ella. No, no, no. Mica. <laughs> ah. <Mika. risa> eh, <laughs> que la alcance a la casa. Sí. Para mí eso también. O sea, depende a quién también. Es que es lo mismo que el uso. Si es una amiga, todo bien. Si es una que conocimos hoy. Y. Te acompaño a llevarla. Claro. <laughs> Porque vamos a volver juntos, claramente. Claro, claro, claro. Entonces claro. vamos los dos llevándola. No, pero ponen que salió a bailar. Ah, que yo no estaba en la... No estabas. Ah. Y te dice, no, sí, ayer llegó una piba que quedaba de paso y no quería que se vaya. <laughs> Lo dejo. <laughs> ¡Qué piba! ¿De dónde salió? No, un, un, una, amiga de, una amiga de él. Ay, no sé. O sea. No es que me voy a enojar por eso, o sea, lo voy a dejar pasar. Pero bueno, ¿qué? Es raro. Claro, claro. Bueno, a mí No, no nadie, a... o sea, no se puede tomar un Cabify. No claro. se puede decir marcas acá, ¿no? No, con Uber. Ah, ah. <risa> <risa> eh, eh, sí, no sé. Que... Sí, pasa que igual yo estoy muy tranquila porque como no estoy de novia. Tipo, no estoy enamorada, no nada, entonces, como que estoy claro, más que chill te olvidaste un poco del sentimiento. Claro. De posesión. <laughs> de, posesión. <laughs> de no creer que nadie respire cerca de mi pareja. <laughs> Igual no sea parado, porque pienso: si es, es la noche la chica está sola no tiene con qué irse como que bueno que mi novio la lleve porque antes que no sé esté por la calle sola a la noche no claro bueno ponerle no claro ese es el contexto tipo la mina está re borracha y tu no te dice no no, está no muy borracha. no está bien está bien claro, sí, claro. Que lo lleve que lo lleve sí 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 yo en ese sí, caso sí. creo que estaría más tranquila eh, porque también sabes lo que pienso un poco el que te, el que te quiere cagar como lo va a hacer igual o no, bueno. llevándola a la casa o en la esquina en el, con el kiosquero, el, el boliche antes. O en, claro, en el boliche, en donde sea, tipo, si una persona tiene ganas de cagarte, lo va a hacer. O sea, por más que, por más celos y prohibiciones que le hagas, que no salgas solo, que no hagas esto, que no que borra todas las minitas del Instagram, que no sé qué. El que te quiere cagar va a encontrar la manera, entenderlo Lo vas a poder evitar. Total. Eh, o sea, entonces es como el pedo decirle a tu pareja, no, elimina a tal piga, elimina esto, eh, no es de like, no del like, no hagas esto, no hagas eso. Es el pedo. O sea, porque completamente lo va lo a hacer igual. Si te caga, te caga igual. <laughs> yo generando inseguridades en toda la gente que nos <laughs> está viendo. Toda la gente igual, sí. <laughs> sí, sí, sí. Pero por eso yo también creo que pienso un poco eso. Si me querés cagar, tipo, cagame, pero... O sea, yo sé que soy re buena pía, ¿entendés? Entonces, como... Vos te la perdés. Uh, y el universo te lo va a devolver. <laughs> sí. Hijo de mil Joder, puta. Mucho... <risa> 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 bueno, ponenle del 1 al 10. A ver... ¿Qué tan celosa te consideras? Eh, no, no soy muy celosa en general. O sea, en general no. Tipo. Eh, de, es que depende mucho con quién. O sea, si yo veo que hay una persona que tiene ciertas intenciones con mi pareja uh -huh. y veo que mi pareja, de alguna manera, capaz. De amabilidad, no con intención. Uh -huh. Pero le da un poco de cabida a esa intención de, e de ella, ahí me pongo celosa. Re. Y si no, no. O sea. No soy celosa de, de que mi pareja tenga amigas, mujeres, ni en pedo. De. No soy celosa por los likes y esas cosas. No. Es que depende mucho de la persona. O sea, depende quién, quién sea la mina también. Claro. Bueno, los likes son un tema también. Claro. O sea, de depende. Si a una piba, güey, qué sé yo. Todas las pibas son lindas y likeables también. <laughs> como que a veces no te das cuenta y bajas y la una. Y yo una. Y la como la, que bueno, la veo y digo, y. Y sí. Claro, sí. ah. claro, claro, claro. Y yo también <laughs> le doy like. Claro, yo claro. te doy like también. <laughs> te entiendo. Pero ah. de depende, no sé, depende. O sea, y si de repente. Bueno, también había leído, va, escuchado en TikTok. Eh. Si sigue eh, minas que no conoce. Y ah, vos bueno. le preguntás, quién es? ¿Por qué la seguís? No sé. No sé quién es. ¿Y por qué la estás siguiendo? Mm. Tipo, no te conoces. Claro. O sea, ¿para qué la seguís? Y pasa que nosotras... Y la piba también lo sigue. Nosotras igual, como en ese sentido, no, no, no nos cuesta ponernos en el lugar del otro, porque como. Tenemos el Instagram con el que laburamos. Claro. No seguimos, tipo, a... Capaz cualquier persona. vale una persona... Sí, que pero una... vos, vos no conoces a alguien. Y esa persona no te conoce. O sea, y una, una piba sigue a tu novio. Sin conocerse. Y tu novio la sigue. Sí. Sin conocerse. ¿Cuál es la intención ahí? Y te pareció, te pareció linda. Claro, te pareció claro. linda. Sí, 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 es verdad. es verdad. Yo sigo a cualquiera, ponen acá. Yo sigo a cualquiera. Fijaron a Sofía... ah, ¿Se fijaron a cuánta Sofía seguía cuando se hizo viral eso? ¿Te fijaste vos? Eh, ¿Sabes lo que es lo de las Sofías? Sí, ]ías? sí, no no me fijé. No me quise no fijar. Me quise... <risa> <risa> no, quería seguir de novia, entonces no me fijé. No, no. Pará, ¿te da celos que te, que te cuenten, eh, que tu pareja te hable sobre su, su expareja? O sea, que te cuente una anécdota con su expareja o, o que se nombre a su, a tu, a su, a su expareja. Porque hay que mucha gente que también vi en TikTok que le hace muy mal eh, como imaginarse eh, el, la pareja anterior de la persona con la que está. Mm. O sea, le hace mal, tipo, imaginarse que, que, imaginarse que garchaban, imaginarse que tenían cosas tiernas, como que le hace mal. No me. O sea, depende de lo que me cuentes. Si Me cuentes tipo, no, una vuelta cogí con mi ex y tú a lo mejor acababa de mi vida. Bueno, no me lo digas. Cosas, no me lo digas. Esas cosas, no me las digas. O digo tipo, no, yo me acuerdo una vuelta con mi ex, pasé un momento re... Tipo, no me la digas. Claro. Eh, pero si me cuenta algo... No, tipo, no, una anécdota. Una anécdota. anécdota, y en, y en, una anécdota. En, la, en la que está ella sí, estaba, normal. estaba con mi ex y no sé qué. No, cero, cero. Me molesta cero. No, a mí tampoco. Eso no me molesta. Todo lo que es pasado a mí no me molesta. Eh... A mí no, no me molesta si la persona no sigue estando en su vida. ¿Entendés? De alguna manera. Claro o sea poner no sé a vos te molestaría que bueno esto es re polémico, bueno esto es lo que yo noté como una que me daba celos a ver eh, que se siga hablando con su ex depende qué ex o sea depende qué eh, pre preferiría yo uy, uy. <risa> <risa> sí. preferiría yo no saber si se habla con su ex. O sea, si tiene una, una, un lindo vínculo con su ex que uh -huh. es solo hablando, uh -huh. como preferirían no, no saber. O sea, uh -huh. que lo tenga y listo. Eh, si es una ex de hace mucho y veo que, tipo, no sé, terminaron bien y cada tanto se dicen feliz cumpleaños, no me jode. Uh -huh. eh, pero si es una que, no sé, que, se, que veo que se está hablando, que se habla con su ex, ahí ya, sí, es raro. Sí, ahí sí. No, que mantenga un vínculo. Con su ex. Tipo, no, no un, chef, un feliz cumple, eh, gracias. No, tipo, como que de vez en cuando se hace, se manden memes. Como que haya un vínculo más amistoso. ¿Entendés? A mí me daría celos eso, la verdad. O sea, sí, me daría celos. <coughs> me gustaría que no. Eh, pero sí me daría. Y depende también cuánto. Depende también cuánto, hace cuánto cortaste. Que se eran a tomar cases, mates en sus casas a solas, ni en pedo. No, bueno, pero eso es una. No, te re, claro. la tiro. Que decía viendo con la ex. No, que decía viendo, no. Que un día se la cruce en un. Capaz tienen amigos que les quedaron en común. Y bueno, sería medio paja, pero tampoco que le haría una escena de celos No, ¿sabes? no, claro, sí. sí. Además, tipo, depende, o sea, si. Sí. Es que depende en un montonazo de cosas. Sí. Pero creo que en general, la idea general de que mi, mi novio o mi novia se esté hablando con su ex constantemente, de tipo. Eso, de mandándose memes, de, de, se cuentan cosas y eso. Sí, no sé. Me haría raro. ruido, me sí, haría sería ruido. Sería rarísimo. O sea, no le diría bloquea a tu ex, ni, ni en pedo soy ese tipo de piba. Eh, pero sí le diría, tipo, como, che, ¿qué onda? O sea. Mi pareja y su ex van de vacaciones a... con más gente. Pero han ido juntos. No te lo quería decir así. Pero... Eh. Esa gente con la que se van está aquí en esta habitación. ¿Para bueno, cómo te llamas? Hace. Escúchame, hace. Tenemos que decirte algo. Creo que tenemos que hablar. Si querés te traemos un tecito. Te paso el, el número de mi terapeuta. <laughs> no, no. No, bueno, eso. Bueno, no. puede ser que no, igual. <risa> <risa> Amigate, con... Estamos re traumadas, boludo. No, no. <laughs> eh, no, bueno, que se vaya con su ex de vacaciones, por más que sean en con otras personas, y... ¡Ni no. pedo! O sea, yo te digo, no. O sea, no, no, no. Digo, sí no. O sea todo mal. Se le recagaban de risa. <risa>, risa. Acá nadie se salvó de los cuernos, ¿ok? Obvio que no. Así que todos nos reímos de todos. <laughs> se pueden reír nosotras también. <risa> <Sí>. <risa> eh, no importa si a celos no da directamente. No, claro, claro, claro. Eh, Ezequiel, gracias por esa, pobre así. Gracias Ezequiel por esa suscripción. Mi padrino es el ex de mi hermana. Para. ¿Para? Padrino. No, sí, sí, sí. sí, el árbol genealógico. Mi padrino ah, listo. es el ex de mi hermana. Ok, o sea, claro. una persona que tiene una hermana, que el ex de la hermana es el padrino de esa persona. <laughs> Se cruzan en reuniones familiares, la mejor. Él se lleva bien con mi sobrina y mi cuñado me fui. Yo no tengo. Sí, sí, pará. Que mi mi cuñado padre, mi sobrina, o sea, si me pones si mi mi padrino hermana. y cuñado de mi oración, yo ya. <laughs> no se me fue. Si nombramos a tres parientes, ya claro, no O sea, una, mínimo dos. Sí, sí, sí. No, Nombrame dos y ya está. Y, y casi que me perdés con dos. <laughs> incluso. Sí, sí, sí. Eh, el ex de mi hermana es mi padrino. Ah, y si Len, el ex de mi hermano es mi padrino. Sí, bueno, pero pero la sobrina, no sé qué, una abuela, no sé. Igual si hay niños de por medio cambia la cosa. No sé si tiene que ver, porque no entendí mucho el pareja. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Cómo que Pero ponele, hay, ten, eh, pareja, ¿no? O nosotras no, pero tipo, seis hijos de por medio. O sea, si vos tenés eh, un, un, so, una pareja que tienes hijos de por medio, ahí sí, o sea, si te ve. O sea, yo veo pareja. Ah, constante. ya entendí. O sea, nosotros vas? no podemos entender eso. Claro. Pero si vos tenés un papá, una mamá que están separados. <laughs> ¡Qué carajo, vale! Un <laughs> papá una mamá que están separados. Hijo de por medio. Y se ve el, el, el papá, o sea, con la madre de sus hijos. Y bueno, te la tenés que bancar. Ajá. Yo tengo una amiga ahora que está saliendo con un chabón que se puso en novia hace poco. Que tiene una hija de 12. Ah, grande. Y la ex grande. Y la ex de él. Está en su vida Permanentemente Obvio y sí Es que y un hijo como que bueno. Un hijo te ata Para toda la vida Por eso hay que tener Mucho cuidado Con quien tiene hijos <laughs> Porque les puede tocar un pelotudo Una pelotuda Y se van a querer eh, Se van a querer matar Es muy heavy eso ¿Vos estarías con alguien Que tiene hijos? No estarías de Y Tipo cogería sí obvio Pero digo eh, Estarías en un vínculo serio Con una persona Que tiene hijos Y es, O sea Si te, si te enamoras Como que bueno Te enamoraste pero... Pero es un poco heavy. Voy a poner... Hay, hay parejas que son tipo... ¿Cómo me cuesta explicar las cosas? Parece que, 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 que te drogaste <laughs> bugueada. <risa> eh, tipo parejas que son... Mamá, mamá, papá, hijos en común, separados, cada uno con su pareja y para el cumpleaños del nenito, cada uno va con su pareja. Y están medio ahí los cuatro, buena onda, todo bien. Es bastante normal. Es sano para los niños, siento. Me perdiste. ¿Me perdiste? <laughs> en la mitad de la explicación. Como que... De, en sí, común es que mamá, siento, papá, el hijo, que cuando tiene. Siento, que tengo, siento que tengo gente famosa para, para decirlo y no quiero nombrar gente. Ah, pero... pero sí, o sea... Eh, ponele. Ah, no, no sé si... Es que no sé si siguen juntos y no sé si lo puedo nombrar. Ah, sí. Pero se sabe públicamente que estaban juntos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces sí. Pero no sé si, si, si corto. O sea, si tienen hijos. O sea, si vos decís. O sea, ponele, mi mamá y mi papá. Sí. Ponele que estuvieran separados. Sí. Y cada uno tuviera una pareja. Uh -huh. Y para mi cumpleaños vienen todos. Sí. Y se llevan todos bien. Ah, ¿Está okay. bien? Ahí está, ahí. Ahí, 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 me, ahí... <laughs> ahí entendí. Ok. Sí, obvio, obvio, obvio. Es que que se lleven bien los padres es rezano, boludo. Eh, pero no pasa muy poquito eso. Por lo general sí. se llevan como el orto, todos. Sí. Eh. <laughs> eh, claro, yo iba a decir como un par de esos y no, no sabía claro. a cuál decir. <laughs> claro, claro, claro. Sí, a mí ya se, ya se me, me, me perdieron. Tipo, con. Ya me asustó su sex y eso, ya no sé cuál es, con quién tiene hijos y Ah, así. sí, sí, por eso no, ni idea. Por eso no. Estaba <laughs> 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 haciendo un mapa conceptual en mi cabeza. Sí, 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 se llama el árbol genealógico. Árbol genealógico. Bueno, eh, pero eso, ponele eso, o sea, eh, llegar a eso es re sano para mí. Sí, obvio. Es que ya es igual si hay pie, ya es re diferente. Claro. Yo ponerle yo mica, yo no estaría. No me vincularía con alguien que eh, tiene hijos. Porque. O sea, vos me, recién me dijiste, pero te podés enamorar. Hmm. No. Digo, ya te lo bloquearías en el mundo. Sí. O sea, sí, si sí, te coges sí, sí. a alguien que tiene hijos, sí. ya irías con la idea de que esto es una sola vez. Sí, sí, sí. Claro. Eh, incluso, tipo, poner que ni cogimos. La primera cita me dice, no, acá tengo mis dos hijos, no sé qué. No, listo. No te, <laughs> no te vuelvo a ver. Por más que me hayas parecido lo más. Porque, boludo, tipo. Eh, quieras o no quieras, los hijos. Tus hijos son una parte. La parte más importante de tu vida, ¿entendés? Sí. O sea, y vos vienes con el combo con la persona, ¿entendés? O sea, vos vas a amar a esa persona y también vas a compartir un montón de tiempo con dos pibitos y quieras o no quieras, vas a hacer a como mi, su segunda madre, ¿entendés? Vas a compartir eh, y también el tener hijos, y, y chiquitos me imagino, porque yo si salgo con alguien no va a tener un hijo de 20 años, <laughs> pero si tienen hijos pibitos, vos poner que te querés ir un viernes, un sábado, ¿verdad? Tipo... A, a, a tomar una birra, a recorrer bares con tu pareja, capaz no puedes porque tienen los pibitos. ¿no? Sí, no, no, tira. es un modo de vida que tienes o sea, que saber que va a ser así. Sí, 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 o irte de vacaciones. Y que aparte, sí, y aparte vos no lo vas a entender, porque, o sea, el, el padre o la madre eh, van a hacer lo que es, es el sentimiento de ser padre. Uh -huh. En cambio, vos no. Entonces, como que hay cosas que vos vas a, o sea, que esa persona va a priorizar con sus hijos, que vos no la vas a terminar de entender y es como que... Es un poco difícil. No, no, sí, es re, es re complicado. O sea, viene con, con un combo eh, heavy el tema de los hijos. Entonces, y yo, Mika, yo, eh, Mika, perdón, no soy segunda madre, esos nenes ya tienen su mamá. No, obvio, pero yo voy a compartir tiempo con los pibitos. No es que tipo, ah, amor, eh, vamos a tomar una birra, dejar el pendejo con la mamá, tipo, no vamos de vacaciones y no vamos con los pibitos. No, no puedo decir la pareja tipo, vamos de vacaciones a la, a la playa y decirle que tus hijos no vienen. No, la chota, tus y hijos no te vienen conviene. porque son tus hijos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, y te terminás encariñando y le vas a hacer la comida y vas tipo a, a llevarlos al colegio y vas a hacer un montón de cosas. No, aparte, ¿Qué? porque es que te reencariñas y después cortas y es como cortar una relación con la persona y con todo Con ese... tus hijos, con los hijos. Con te hijos, te cari no. Pero con los hijos de la otra. Con tus hijos. Ella se aduñaba de unos hijos que no eran de ella. No, pero igual, pienso, tipo, si son una relación de muchos años y lo ves crecer, tipo, capaz arrancaste y cuando nene tenía tres y seguiste y ahora tienes siete cuatro años estoy no te re encariñas con los Sí, co Sí, o sea, te encariñas con un perro no te encariñas con un, con un nene, nene. Boludo, claro claro capaz es... te encariñas más con el perro <laughs> es doble como doble duelo ¿entendés? es Entonces, doble duelo es medio anquilado Entonces, ¿no yo... te pasa que a veces te encariñaste con la familia de, de tu pareja y cuando cortaste, extrañas a la familia re. quizás más que a tu pareja re o sea re extraño mal sí. mal ¿eh? eh eso me rebasó eh, con eh, depende de qué familia no porque hay familias con las que capaz pues, no te llevas tan bien pero a, claro. a mí sí me pasó que, que me llevaba súper con la familia de uno de mis ex eh, y re extraño sí. mal sí a mí pasó eso eh, sí sí re 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 ah. <laughs> sí a bueno, veces una paja eh, sí. pero una puede decir también tipo con quién Seguir vinculándose y con quien no. Aunque pensemos que no, revoló. Tipo, hay algo que no te gustó de la otra persona. Tipo, desde la seg segunda vez, o sea, ya cuando te empieza a gustar un poquito, ya puedes te tenés el poder de decisión de che, no me veo más con esta persona. Eso lo hablé la otra ah. día con una amiga. Que hay, hay un momento que es como el momento de decisión. Clave. Sí. Que vas a decir, ok, acá, Hasta o sea, acá puedo. Acá avanzo y todavía puedo retroceder. Sí. Entonces ahí tenés como, bueno, ok, ¿qué hago con esta situación? Claro, exacto. Eh, Igual, a mí me daría como un poco de paja si estoy con alguien que tiene hijos y descubro que esa persona es como, ah, es el amor de mi vida literal. Entonces ay, preferiría sí. capaz ni intentar. ¿Y sabes lo que pasa un montón? Por ahora. Pone que vos empezás a salir con un chabón o una mina que tiene hijos, ¿no? Sí. Tiene dos, dos pibes. ¿Y vos cuánto tenés ahora? 26. Sí. Tenés 26 años. ¿Seguís con esa, con esa persona muchos años? Sí. Y después... A vos te dan ganas de tener hijos eh, a los 33, ponele. ¿No? Sí. Tienes 33 y quieres tener hijos, y tu pareja te dice: Yo ya tengo mis hijos, no quiero tener más hijos. Ah. ¿Eso? Ahí. Porque no le puede, y no si puedes obligar. Ser, si yo quiero ser mamá. Claro. Eh, y sí. Y te tenés no? que separar. Y te tenés que separar. Porque la otra persona está en todo su derecho, ¿no? Yo ya tengo mis dos hijos, no quiero tener más. Sí. Ya lo viví, ya lo pasé, lo experimenté. No quieren dar más... No, yo creo que eso Dios. sería algo que, de, de hecho, mi amiga fue de las primeras cosas que habló, por medio que se puso de novia hace poco, uh -huh. que, tipo, ella me decía como, yo no sé cuánto voy a durar con él. Uh -huh. O sea, ahora estoy enamorada y quiero durar para siempre. Uh -huh. Pero yo tuve que hablar, como él ya tenía una hija, eh, le dije, tipo, mira, yo, o sea, no sé cuánto vamos a durar, pero yo en algún momento quiero ser madre. Uh -huh. Y él como que le dijo, tipo, no, yo también volvería a ser papá. Okay. Entonces ahí fue como, ah, ok, entonces... Continúo, porque capaz una relación de tres meses, capaz es una relación de siete años, y a los cinco mi, mi amiga quiere tener un hijo. Claro. Entonces, como que ella lo habló antes. Bueno, acá ponele, Fabi puso, pero en siete años no lo hablaron, o sea, teniendo en cuenta la situación que te puse a vos. No, okay. pero puede pasar que, que de pronto Mali ahora dice. No quiero tener hijos. Y el año que viene dice, che, sí quiero tener hijos. O, o la otra persona. Claro, no, no, no quiero tener más hijos. Yo sí, no sí. quiero, no quiero. Y después de dos años digo, che, sí tengo ganas de tener hijos. Sí, yo capaz tenés. siempre digo que sí, de repente que no. No, claro, claro, claro. ¿Perdonarían si dan un tiempo con tu pareja, terminan, después vuelven? Y después descubren que en ese tiempo embarazó a otra. continuarían No, los bueno, pero... pero el... a para... tu mejor amiga, después tu mamá? Claro. Y, y la embarazó, embarazó a la dos. Dos, Y ahora tienes una hermana con tu ex. No, chicos, ¿cómo van a perdonar eso? No lo hagan nunca en su vida. No. Bloquear, contacto cero. Chao. Los amo que preguntan eso. Che, para. ¿Mis cosas las muestro? ¿Qué? <laughs> Mi pregunta. Ah, yo dije, ¿qué? ¿Qué quiere ¿Qué mostrar mal. Y yo, tipo, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, te miré con una cara. Qué pendeja. <laughs> eh, Ay, no, I, pará, iba a, a decir eh, que yo le escribí a Mare hoy temprano, va, hoy temprano, como a las 8 de la noche le escribí, le puse, che, Mare, ¿sabes qué? Eh, no estuve en mi casa desde ayer, entonces no, no pensé en la comida. Y yo, como retarde, yo, como a las 11 de la noche. Y yo me, Y le digo, ¿crees que pidamos? Le digo, ah, tengo una pizza. Si querés alguna una pizza, para que comamos en el stream, no sé qué. Y me dice, me acabo de clavar una tarta. Pero yo no cené. Así que me voy a pedir algo para comer. Ahí vienen para cenar, ahí vienen que me voy a pedir. Una hamburguesa. Sí. <risa> <risa> una triple con queso. Que, eh, ¿De dónde? Ah, no se puede decir. Sí, sí. No. Acá eh, ah, no, 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 no. dos cuadra tengo. Bien. Eh, y. ¿Crees que traiga el, el vino? Dale. Y traigo el vino. Acá sí. Male les va a. Um, bueno, me voy a quedar con ustedes, vamos a hacer ASMR. <laughs> <laughs> ¡Para! Hice un video Ay, de ASMR. Me asustí, boludo. <laughs> Quiero que todos vayan a ver. Pero. Al canal de Ale ASMR, que fue. Ah, ¿en serio me decís? ¿Una ubicás? No. Bueno, yo no sabía lo que era la ASMR. Y un día estaba en TikTok mirando... Pues sigue ¿sí yo cuento esta historia. Okay, okay, okay. Eh, estaba en TikTok mirando videos y con los auriculares y de repente me aparece un video de ASMR, que era una chica argentina que hacía ASMR. Y digo, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había escuchado eso en mi vida y dije, wow. Y a partir de ahí, como que, o sea, era realmente muy relajante y eh, empecé a buscar en YouTube. Eh, ASMR como para investigar un poco más de eso. También busqué en Wikipedia, busqué en todos lados qué era la ASMR porque me flasheó. Y entonces eh, a esa chica nunca más la encontré porque fue como así rápido en TikTok. No sé cómo se llama, pero bueno, ella fue como la que me, me introdujo a la SMR. Eh, pero después, buscando en YouTube, eh, encontré a esta chica, otra colombiana, que se llama Ale, y que hace unos videos espectaculares que son de las pocas cosas que a mí me ayudan a dormir porque yo duermo muy poco o sea me cuesta mucho dormir y de repente la encontré y Ale me ayudó a dormir una bocha o sea realmente miraba o sea no sé cinco minutos de su video y ya estaba durmiendo y entonces un día le escribí y le dije te tengo que decir gracias porque me ayudaste a dormir o sea todas las noches yo por gracias a vos me levanto a la mañana eh, con energía y me puso Ay, no puedo creer que me hayas escrito, no sé qué. Y nada, pegamos la mejor. Y me contó que ya venía a Buenos Aires en, ponerle que en ese momento un mes. En un mes venía a Buenos Aires. Yo le dije, dale, reavisame, no sé qué. Y bueno, vino. Y hicimos juntas un video de ASMR. O sea, yo iniciándome en el ASMR. <laughs> Así que la pueden ir a ver. Se llama eh, Ale ASMR. Y el video... Ahí está, ahí lo pusieron. Así que si esta noche quieren dormir... Pueden dormir con eso. Y encima en el video hay un adelanto de una canción mía que va a venir ahora, que se llama Ansiedad, que la cantamos ahí porque, bueno, mucha gente mira ASMR porque tiene ansiedad. Entonces, eh, yo hice una canción que se trata de la ansiedad, porque es algo que vivo yo personalmente, y veo que mucha gente también anda medio en esa. Así que, nada, esa canción sale como en un mes, pero en ese video de ASMR tienen un adelanto de esa canción. Y aparte van a poder dormir. Y aparte fue muy divertido. Lo único que tuvimos en contra fue que, claro, ella estaba acostumbrada a hacerlo en su casa. Eh, y acá estábamos en un Airbnb que ella eh, había alquilado acá en Buenos Aires. Y pasaban en el medio de Palermo y pasaban 10.000 autos por el lado, camiones, gente gritando. Eh, entonces fue un poco difícil grabar. Pero ella lo editó perfecto porque es una capa. Así que, así que ahí lo tienen cuando lo quieran ver. Y la verdad que fue muy divertido hacerlo. No. ¿Vos escuchás a SMR? No. ¿No? Sí. ¿Pero te gusta o te da? Porque viste que hay gente que le da impresión. Eh, no, ¿sabés qué? Miraba. Era re fácil de abrirlo. Tipo, Y el toque. Yo estaba el tipo, lo pude entre la pierna estaba. No podía abrirlo, boludo. Eh, no, yo veía un, una SMR de, de una chica que era tipo no sé dónde era tipo qué, de Asia se dice no sé, <laughs> sí, no no sé se... si, si era de África de Asia no se dice no <laughs> no sé, si era de Asia no. sí era no me acuerdo no sé si era tipo chino japonés algo así viste Ok. y, y comía tipo no, 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 no. Pero eso. Para. Y comía. No, ese CDRs súper raros, ¿no? No, hombre, me agarraba cuando veía ese Pero video. te gustaba. Me gustaba verlo. Y lo veía tipo un montón de veces. No sé por qué. Yo, los que comen, como que algunos me gustan. De hecho, hay una piba que no, o sea, no se le ve la cara a ella. Es tipo esto, esto, que muerde. Coreana eh, también. No sé por qué no se le ve la cara. Ah, pero, pero viste que, que ya te reas cuenta que son coreanos ya con la boca. Ah, puede ser. No sé. Bueno, puede ser que sea tipo todo muy prolijo, eh, muerde muy prolijo, o sea, como que no te da asco y tipo no sé, muerde como gomita o cosas tipo crunchy y eso es tipo no, qué bien. Ajá, <laughs> ah, te gusta, te gusta. Eso sí, pero después hay otro que tipo muerde y se les chorrea todo y, tipo, y ya es como un montón, no. Claro, Chorre, claro, claro. Ya eso no. Bueno, ellos se me quejan a mí porque a veces hago, hago streameo tipo con comiendo y esto toma mucho sonido boludo, entonces eh, Cualquier, o sea, capaz nosotras, si yo me ponen ahora me pongo a comer. Edna, muchas en gracias. Es lo mejor de la vida. Oh, Edna, no te escuché. <laughs> Perdón, Edna, no conecté el parlante. ¿Qué no. dijo? La gente me va a decir ¿Qué dijiste, Edna. Eh, y bueno, y yo a veces como, y como esto toma todo, eh, capaz, no sé, yo ahora me pongo a comer la hamburguesa y vos no me escuchás, pero ellos me escuchan un montón. ¿Me escuchan? Claro. Porque tiene la sensibilidad del... Sí, sí, sí. Y me dicen, eh, me cae, no sé y digo, bueno, silencio. Y mastico, tipo, y silencio, estoy reaccionando a algo. Eh, pero a mucha gente le molesta boludo. Tipo como que le sí, da... Sí, sí, sí. Que oh, le, le da como impresión. Incluso los que son de... tipo esto? No sé si se escucha acá. ¿Se escucha? A ver. Esto, esto se escucha... Sí. ¿Escuchás? Mirá, mirá. Mirá. <laughs> Está re bueno eso. Bueno, a mí esto. Eso me hace muy bien, boluda. O si no, tipo, pará, esto. Esto, me, esto es lo mejor que me hace. ¿Sí? Mira que me emociona. El momento favorito de Male. Ah, no puedo creer. A ver, a ver. No sé cómo. Ah, eso está buenísimo. A veces me gusta. ¿Tenés algo de madera? Ahí ella se recopa. No. A ver, esto, esto, no, esto no es madera, esto es eso plástico, no es pero. Pero. pero, ¿pero que ¿Es que es madera? A ver. Es un cartón. Escucha, <laughs> escucha. <escuché>. Ah, <laughs> te amo, te amo. Te, amo, te amo. De repente he cambiado, te lo he Sí, está buenísimo. Está muy bueno. <laughs> mucha emoción! O sea, vamos, sí, 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 le encanta la SMR. Me encanta, boluda, pero tipo. Pero vos poneme. Es un descubrimiento, viste, que uno va creciendo y como que ya no quedan muchas cosas nuevas por descubrir. Bueno, sí, un montón. <laughs> pero como que. Fue como, wow, es como si me hubiese drogado por primera vez. Pero, pero, pero escúchame, vos lo escuchás en qué momentos de, del día, digamos. Eh, no, antes de dormir. Antes de dormir y, ya, sí. y tipo te relaja te da sueño. Y sí, si no lo escuchas a las 3 de la tarde. No, sí puede ser. ¿Sí? Porque te gusta. ¿sí? Bueno, puede ser. Yo la, la mina esta, tipo, la comiendo el salmón, no lo veía por el sonido. O sea, ella lo hacía por el sonido y la gente lo veía por eso, pero a mí me daba mucha hambre verla comer salmón. Claro. Eh, como que me abría el apetito, boludo. Y lo veía recibido, ese video del hortonoso, sé porque. Puntualmente sí, ese. Sí, sí, sí. Bueno, pará. Voy a pedir. <risa> <risa> Voy a pedir algo. Qué buenísimo, <laughs> La Max oferta. Siempre no, tengo acá dos cuadras, soy una hija de mil puta. Muy ¿Sabes bien. lo que debería hacer Twitch? Porque ponerle que nos estamos streameando acá y de pronto queremos, no sé, ponerle, ir a comprar, ¿no? Acá sí. dos cuadras. Debería poder seguirse el stream desde el celular, como pasar el stream desde el celular y seguir y no cortarlo. ¿Y no ¿entendés? se puede? No, no. Tenés que cortar, volver a streamear desde el celu oh. eh, Y ahí se te, se te va un. un... <laughs> Dice que guarda este stream del anterior. Sí, soy una cara de verga. Yo, a mí me, siempre me dicen: No, a guarda el stream, no sé qué. Porque lo puedes dejar público o privado. Claro. Y a mí automáticamente se me pone privado. Y yo, digo, ay, sí, chicos, no se preocupen, no voy a publicar. Y me olvido, boludo. Yo te voy a acordar, yo te voy acordar. Ah, se sí me acordaba, se sí me acordaba. Bien. Eh, y siempre me olvido, boludo. Perdón, el anterior lo dejé privado. Ahora le me va a hacer acordar y voy a, lo voy a dejar público. Bien. Eh, ¿Vieron la velada? Justo estábamos hablando de, de eso antes de. ¿Me sorprendió que sepas lo que era la vela de la boluda? Sabía, sabía. ¿Sí? Sí, sí. Pero o por sea, Twitter. Lo, porque no, el, año pas el año pasado había visto algo y este año, como cuando le dijeron, yo ya sabía qué era, pero tampoco es que estoy re. re enterada. Curtida, claro. En el o tema. sea, más que nada vi los. o sea, más me enteré por los cantantes que por las peleas. Mirá. Eh, claro, yo te dije algo como de boxeo, me dijiste, ah, también se pelean. Claro, yo no sabía que eran peleas. Me estoy enterando ahora. Este es todo un mundo muy joven mm. para mí y le dije eh, que se pelearon Coscu con Germán ahí va chicos qué tremenda pelea esa eh yo eh, ni bien tipo arrancó la pelea porque duró re poquito no sé cuánto duró tres minutos chicos o cuatro minutos muy 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 poquito eh, yo pensé que ganaría Germán claro el primer minuto eh, Germán lo recagó a piñas mal y yo dije uy no pobre Coscu tipo, lo va a noquear en cualquier momento y se, eh, se entrena, me dijiste, un año antes. ¿Cuánto tiempo se entrenan en chat? Eh, porque les avisan de, con un año de anticipación, tengo entendido, a cuatro meses. Ahí está. Cuatro, cuatro meses. meses. Eh, y entrenan, entrenan duro, ¿eh? Y eh, sí. Y aparte es mucha gente, o sea, es un estadio. De 60.000 personas. 60.000 personas más las 3 millones de personas que están mirando por. Si a, si a vos te dijeran de pelear, ¿pelearías? ¿Yo? Sí. ¡Mega! ¡Ah! Pensé que me iba a decir que no. Obvio, boluda. Wow. Se si pueden ver tres millones de personas al mismo tiempo. Si es que peleo cantando mis canciones a ver si la pego. Sí. Antes de pelear ¿Sabe? digo, vayan a escuchar no, mi último no. tema. ¡Voy a tiempo! Boluda, re, ¿eh? ¿Sabes? Cómo, o sea, cómo te promocionás? Eh, ¿Cómo se llama? Ibai. Y bye. La próxima voy yo. Ay, no, no, no. no. A mí me daría un. Pero mira que se, re... se agarran a las piñas, ¿eh? Tipo, te... te pueden quebrar la nariz. Eso me daría miedo a mí. Igual, bueno, boludo, pero todo sea por. Mis canciones. promoción. <laughs> no, vale, te juro que, que es, es. Creo que el mejor lugar en la vida para promocionar... Ray, ¿vos pelearías conmigo. Por... Ay, es que pelear. Lo hablábamos ayer con, con, con Marty, con Luli, con Bri... En el stream que se. ¿O en el stream o solas? Bueno, hablábamos como que es muy difícil pelear con. con alguien que, que conoces y que, tipo, tenés aprecio es y querés. Que, es que es muy, muy heavy pegarle a alguien en la cara. O sea, eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo le pegas a alguien en la cara? Igual es con guantes de box? Sí. Pero, sí, pero igual te. te... Igual es heavy, boludo, a pegarle a, Volve, a alguien. Vos ves el, el video de Germán con, con Coscu, tipo, y le pegaba piñas y Coscu giraba la cabeza así, ¿entendés? O sea, ah. se pegan. Se recagan a piña. Yo no sé cómo Coscu no, no se desmayó. Porque le empezó, Pla, pla, pla Y Coscu tra, tra, tra. Yo dije, no, no, no lo mata. O sea, lo mata. No, me puse impresión. Tipo, te, obvio. Igual lo haría. No con vos. Sí, pero... No, con, con, pero con, no, con un... Con un, con un... Con un pibe, sí. No, te van a pegar con una mina, no con un pibe. Ah, te, te, te mata el pibe. renoqueo No, re noqueo, loco? Ah. <laughs> no, mira, sí, bueno, con una piba que no conozca. Claro. Y que, sea, que sea como más alta que yo, si no me daría impresión. Igual tampoco es muy difícil ser más alta que yo, pero... Eh, yo si fuera a como, así... como más, más Más... Que veo que es más débil, me daría impresión. Claro, que, que no, no vale, muy... tipo, pegándole a la piña y diciéndole... ¿Estás bien? Sí, sí, yo... Yo aparte golazo. Bueno, yo... No mato bichos, ponele. ¿No? No. Vale, vale. O sea, si viene alguien va, una, va a pisar una va a pisar una cucaracha, yo tipo... Pará, pará, pará. Saquemos el agua la escoba para Mentira. el balcón. ¿En serio me decís? Bueno... Ya te lo voy diciendo desde ya. Yo le tengo un... Pero pánico a las cucarachas. Pero o tampoco sea... las piezas entonces. no que no, las no. pisen. No, no, no. Pido que me la, que las maten porque... Pero ponele, una, una, un mosquito bueno. Porque me ataca. <laughs> porque chupa mi sangre. <laughs> claro. Pero una una mosca. Una polilla, una polilla. Yo odio las polillas, ¿eh? Me hacen mal, las odio. Me, me perturban las polillas. Pero en vez de matarla, la... la la cortina, digo <laughs> la voy sacando. Las hormigas. ¿Sabes qué bicho no mato yo? ¿Por qué pero ¿qué matas porque... una hormiga, boluda? Encima la hormiga es re copada. No, yo a la casa es la cantidad de hormigas que maté, las chiquitas, no, bol... se comen es que mi la... comida. pero ¿viste lo que es la hormiga? Es una chabona ¿Es que lo da chabona? todo en su vida, boluda. <laughs> pero la hormiga lo da todo. Es una hormiga. O sea, pero lo da todo, o sea, mira un documental de hormiga y la mina, o sea, Defiende a la otra, ¿viste? Cuando hay una guerra. <laughs> Cuando hay una guerra. Levanta tipo 20 veces su peso y la chabona va ahí pero sí, bien, todo, todo por la llevando colmena a su hormiguero. La colmena de abeja. Ah. <laughs> pero poner eso yo aquí por su familia. Claro, aquí, por su familia. <laughs> de hecho, el otro día vi un video que salió en Instagram <laughs> que era de unas hormigas que querían como subir a un lugar. Y una les hizo como de. Como de. La escalerita. La escalerita a las otras. Subieron todas, subieron todas y literalmente se miraron. <laughs> la que estaba abajo. Las miró a las otras y las otras se dieron vuelta así y se fueron. Y, y esta se quedó tipo. ¡Ay, no! <laughs> se quedó tipo. Felicita. No, 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 fue horrible. Y sí, si, o sea, vos lo viste la, le viste, le veías la carita a la dormida de. ¡Ah, re! Me, me, me re cagaron. ¿Cómo le ves la cara a la dormida? <laughs> Yo sabía que tenía esa cara. Te amo porque en el primer stream también me hablaste de los bichos que no sé qué defendiste, no sé qué mierda defendiste, pero estabas tipo, porque lo dan todo, ¿entendés? No, es que las hormigas son todas que está bien, boludo. Algunas. Me duda matar hormigas hay, y, Pero si se están comiendo. Se tiene que estar comiendo a mi gato, mi gato descuartizado comido por hormigas, si no, no las matas. Hay hormigas que te comen, sabías vos eso. ¿Cuál? Hormigas, eh, las coloradas son, ¿chat? Las que te pican, que te comen. ¿Cómo que te comen? Te comen. Las termitas. Las termitas. Creo que son las termitas. <laughs> son las termitas, ¿no? Que comen, comen, o sea, comen carne. Eh, creo. Esto. <laughs> lo ¿Vos lo contaste. <laughs> ah, <okay. risa> ¿Sí? se puede decir? O no se puede decir? Conté... <laughs> De hecho te iba a decir, lo puedo contar. La iba a poner en Twitter. Ah, iba. Iba a poner... Iba a poner... Iba a poner... Una que está muy al día, es más lena. <laughs> <de, risa> iba a poner la captura del... De cosas le y traiga, que, le le mando, que le mando a Mika. Chiburón, tengo una duda existencial. Che, <laughs> ¿Qué, ¿qué me va a decir? ¿Entendés? <laughs> mi, mi, no, Mika, no. Angie y Urisa. ¿Son amigas o son novias? No, 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 la amo, <laughs> la amo. No puedo creer que me preguntó eso. O sea, si la persona menos actualizada de este sí, mundo. Sí, no, 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 te amo. Pero nunca las viste en persona. Eh. Sí, las vi. capaz en la breche, pero como pasando, o sea, nunca las vi tanto. Ah, mirá. Tendríamos o sea, que hacer algo con ellas un día. Re. Re. Pero no, como que las vi, las vi, tipo bailando. Y como que yo tenía en la cabeza que eran amigas, que ya era del, del año 800, que eran amigas. Claro. Pero un día, que creo que fue de las últimas veces, como que las vi más juntas y fue como... Y me quedé pensando. Y después, tipo, me acordé de esa duda y cuando me acordé te la pregunté a vos, que obviamente ibas a saber. Mi pero yo sabía todo el planeta, solo que yo era la que no sabía. Claro, claro, claro. O sea, yo te lo pregunté como diciendo, tipo, son amigas, pero ahora están como empezando, ¿o no? Claro. <laughs> yo re contenta. No porque yo me había me dado cuenta... Eso. Porque encima cuando Angie y Brisa confirmaron, tipo, se hizo un revuelo en internet terrible en no, no sé dónde estaba Tú metida dentro de un pozo. No me pasa esto, eh. me entero de las cosas muy tarde, boludo. Creo, chicos, ¿en qué año? ¿En qué año confirmaron Brisa y Angie? No hace cuánto están juntas. Porque estaban juntas y ustedes no lo sabían. ¿Hace cuánto confirmaron? El clip. Bueno, ese clip me lo mostró Mika. Me mandó los clips. Ah, el de ese Los Angeles te lo mandé. Te lo mandaste. 2020. Ah, no, 2021. Estabas regia vos. Ah, bueno. ¿Cómo regia? Como bien. ¿Por qué no? Porque <laughs> otro, capaz no está en un pozo depresivo. No, capaz Por no Capaz otro de esos años, viste. Claro, esos años capaz... Ese año oscuro. <laughs> año capaz oscuro. tipo, no estabas muy pendiente, pero no, 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 no dan las. Claro, claro. Las eh, no, no sé que estabas en el 2021, pero no, se ve que no. Quiero cobrar, porque posta que, que sí. ¿Pediste eh... la hamburguesa? <laughs> Hace 10 horas <laughs> que estoy buscando. A ver, entre cuál está? diciendo las personas. No, yo quiero una triple, pero no la estoy encontrando. Porque es, no se te cae, no es como muy es está como bien. fácil de comer. A verga. ¿Vos qué querés? Anda diciendo... Ah, ¿puedes decirle a la gente... El año oscuro de todos fue el 2019, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? <laughs> 2019 que después fue para el 20 y ahí. Ya cómete la maldita naranja. Sí, gente, ya me estoy pidiendo, ¿eh? Chiquistrix, ¿cómo te tu funda. Eh, no, te voy a robar una papa, seguro. ¿Crees que te compré unas papitas? Aparte a vos. Para picar. Soy. Sí. Ok. Bueno. <risa> dale, dale. Bimbi, <laughs> bimbi, bim, bim, triquistrix. Recibe, 2019. ¿Cómo fue tu 2019? Tipo, año antes de la pandemia. ¿Fue feliz o no sí, fue feliz? Sí, estaba haciendo teatro. Bien. Con Angie. No, ah, es verdad. Uh -huh. Bien. Que de hecho cancelamos tipo la gira y un montón de cosas porque eh... a mi, a mi 2019 tuvo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Muchas buenas, muy buenas uh -huh. y muchas malas, muy malas. <laughs> ¿quieres nombrar alguna? <laughs> no, no. De las buenas puedo nombrar. Las buenas que estaba haciendo. Las buenas fue que? Filmé yo adolescente, que era alta peli. Ah, buena, raza, pero está muy buena. Sí. ¿la vieron? Mírenla en Netflix, yo adolescente. Después que estaba haciendo la obra, la llamada, ¿vos la viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí está buena, está, está buena. Bueno. Eh, que es eh, la que decía con Candemolfe, ¿sí? Sí, 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 está buena. Estaba haciendo eso y aparte saqué mi primer disco ahí. ¿Qué hiciste un personaje LGBT? Sí. Está bueno. Con Anita. A ah, ti a preguntar fue. El que se enamoraba de una monja. Pero, claro. Está bueno, pero ella eh, había una versión, ¿no? Tipo en España, algo así. Eh, claro, o sea, el original es de España, la llamada. Eh, y después que saqué mi primer disco, hice mis primeros dos shows. Eso todas cosas buenas. Bueno, bien. Sí. Las malas las dejó para otro día. Las malas no se pueden contar porque se armaría <risa> <risa> mucho problema. Porque si yo llego a hablar. ¡ah! <laughs> porque yo me quedé muchos años callada. Chicos, basta de vino, basta de Se vino. Se arma un escándalo. Se pudre todo. Pero bueno, yo, Arruina, quiero, arruinas yo, yo quería calmarme y tener paz en mi vida. Yo siempre le digo a Male, Male es una persona muy... Eh, yo te admiro en ese sentido, boludo. Porque, porque sos eh, como ante situaciones... Eh, que te pone la vida <laughs> complicadas. Uno, del, 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 del enojo, se anula. Yo. Hubiese salido a gritarlo por todo el Yo, lados y yo se... hubiera hecho un escándalo terrible. Pero vos sos una persona muy sensata. Y te fue, fue todo vos. fue una charla con mi papá. Te conté. O no? Me habías contado la charla. Fue tu, una papá. charla con mi viejo que fue, ok, ¿qué hago en esta situación? Y esa fue la decisión. Qué Igual, triste. como que. <laughs> Como que por momentos dudo, como que no sé si no lo tendría que haber gritado a todos lados. No, no, está bien, está bien, estoy contenta con mi decisión. Ah, yo, para mí sí si lo has, Igual si, si. Si vos llegabas a decir algo, estaba re bien igual. Está bien. Y viste cuando, cuando María de Serra salió a como a despotricar por Twitter. Pasa que en realidad todos ya lo sabían, pero yo no. Y cuando yo lo confirmé, no se lo confirmé a nadie, pero ya todos lo sabían. Yo sabía. <laughs> yo sabía. La puta madre, la put Y bueno. Pero bueno, estaba, chico, con Elena <risa> 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 Pero bueno, vente ahora. No, no. Feliz yo. de la vida. Re Sí, sí, pero bueno, todo. bueno, bueno, la verdad. Eh, todo pasó por algo. Sí, re, re. re. Pero ponele a, 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 Arbayo, o sea, a María Becerra, se la criticó mucho porque eh, como, eh, pero esas cosas son privadas tuyas y tenés que... Chicos, cuando te pasa algo que, sí, que te el que mucho, mucho, o... sí mucho, eh, como que te chupa todo un huevo, ¿entendés? Tipo, había gente que decía, no, pero, pero María ya es famosa y no puede estar diciendo esas cosas porque eh, lo ve todo el mundo. Tipo, chicos... No, es que ella, es para, mí, para mí, está como en una, en, una, en una, ella, y escribió, y lo sí. hizo, pero yo no la juzgo ni en pedo, porque <laughs> es lo que, te pasa, <laughs> lo que te pasa en ese momento, y, y algunos <coughs> logran como, bueno, pensar y otros no, y está bien también, porque hay cosas que son muy hirientes, que lastiman mucho y que uno no se espera. Pero bueno. vos no, pues nunca, nunca, nunca lo viste? Vi? Ah, qué bueno. <laughs> sí, si no estás? estás mejor, bien. Siempre sí, pasaron siete, siete años. <laughs> no, yo, yo no te conocía. Eh, o sea, sí. Eh, no te vi eh, yo a vos. Después de, de, de todo. <laughs> o sea, yo te vi en eh, diferentes lugares. Sí. Pero eh, nos empezamos como a, a ver recién ahora. ¿O no? Bueno. Sí, o sea, como que lo gracioso de nuestro vínculo es que siempre nos vimos desde. Como sin conocernos tanto, pero sabiendo mucho de la otra por los amigos en común que teníamos. Siento. Claro. Y ahora estamos más amigas nosotras. Claro, claro, claro. Pero antes era como que yo me sé muchas cosas de tu vida, porque, bueno, sé que nuestros amigos no son muy callados, digamos, porque me las contaron. Y vos te sabés muchas cosas de mi vida porque te las contaste. O las viste. También tipo, yo vi cosas tuyas desde otro lugar. Claro. Eso es gracioso. Es verdad, boluda. Porque y... a veces nos ponemos a charlar, boludo. Y hay un montón de cosas que vos me contás tuyas, que yo ya las sé. Claro. Y yo te cuento cosas que vos ya sabés. Y, y vivimos, vivimos momentos juntas que yo no me hubiera puesto a pensar, pero hablando ahora que estamos hablando con, con Male... Eh... No se fuimos a una fiesta de disfraces en Paraná, ponele, ¿entendés? <laughs> sí, total. O sea, y. Y, y esa, encima, esa fiesta se puede contar de un montón de, de perspectivas. lugares. Tipo, claro, ¿Viste, ¿viste esas series que son como, no sé, capítulo se llama Johnny, segundo sí, capítulo yo... se llama Clara? Sí, sí. Es como sí. que todos cuentan lo mismo, pero a distinto coso. Sí, Me pasó sí, como sí. eso. Con esos años y con vos, me pasó o sea, como que vos puedes contar todo lo mismo. Desde mi perspectiva. Desde tu perspectiva y yo claro. lo mismo de la mía. Porque, porque claro, porque no nos hablamos en, ese, en esos momentos. O, o sea, sea, sí, muy, teníamos buena onda, pero... Claro, había buena onda, pero... Pero, pero más nada... Sí. Que de hecho yo una vuelta, tipo, le dije a Male, no, porque te acordás que tal situación, yo, 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 para mí fue una situación re grave y Male me dijo, yo nunca me di cuenta. Claro, eso, o sea, que yo me estaba ahí... contando... Y claro. o sea, lo vi, pero no lo vi tan grave. Como... Claro, y para mí fue tipo terrible. Entonces contarnos como esas cosas que pasaron. Sí, es re, eh, es, re es tremendo, buena. <laughs> y compartimos un montón de momentos. Mal, mal, no mal. Hablo, y hablarlo ahora es como. Guau, wow, bueno, ¿eh? está buenísimo. Sí, re ah, gracioso. Eh, <laughs> sí, me tuve que ir un rato. Ya dejaron de hablar de los cielos. No, no. Eh, bueno, lee tus, tus. Mis cosas. Sí. A ver. Porque yo algunas anoté mías y otra cosa anoté como que. como me parecieron divertidas de TikTok, que capaz no son tan mías, pero las anoté igual. Uh -huh. Bueno, había puesto que, pre que preste abrigo, que ya lo hablamos. Sí. A ver esta. A ver. <laughs> eh, yo no sé quién tiene. O sea, a quién tiene en mejores amigos mi pareja. No, no tengo idea. No me fijé, no es que uh -huh. me fui a fijar quién tiene, o sea, pues, para fijarme eso tendría que entrar a su cuenta y no lo hice. Entonces, si tu pareja pone en mejores amigos, vos no sabes a quién tiene, puede tener a los amigos uh -huh. o puede tener a no tan amigo, uh -huh. una foto suya, ¿Qué sale hoy y vos no, vos no estás, vos estás en otra parte del mundo y esta persona está con sus amigos, no sé, de viaje o lo que sea, o en su ciudad o lo que sea. Y sube una foto de esta persona poniendo hey ¿qué sale hoy? Y vos sabés que ese día vos no podés salir por, cuest por determinada cuestión. ¿Esto te pasó? <laughs> no, 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 no. Estoy muy compenetrada. Muy como no no, 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 hacer no, una foto? no. Esto lo vi en TikTok. Okay. Pero lo, lo contó una piba que ella decía que ella eh, era. Ella es de Capital Buenos Aires y su novio es de provincia. Y su novio se fue a provincia O sea, donde él, donde él es Y eh, puso eso Y ella decía Cuántas pibas de ahí que él haya estado O sea, no sé a quién tienen mejores amigos uh -huh. De esa zona, que no es la mía Porque yo estoy acá con mis amigas uh -huh. Él se fue a salir con sus amigos ahí Y él subió una historia de él poniendo hoy que sale Y es medio pelotudo si te quiere cagar Y te pone hoy que sale Y te tienen mejores amigos O sea, si sos un poco inteligente, sacás a tu pareja mejores amigos Sí, no, pero capaz no te quiere cagar pero vos te das celos porque capaz cualquiera de las minas que puede llegar a tener en mejores amigos le contesta mm, mm, mm. Bueno, ya que tenga mejores amigos a alguien que, que, con, que te querés culiar y que, y que la otra persona también la quiere culiar a, a él o a ella, es medio raro. Y pero nunca sabrías. No, y no sabes <coughs> Pero te hacelos celos que tu, tu pareja tenga en mejores amigos gente con la que estuvo gente, o, 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 o pibas que no conoce. Y es raro, que no Sí, no. Eso, no. Es raro. Es muy obvio el mejores amigos. Igual sabes que yo, mejores amigos, no lo uso para eso, boluda O sea, ¿Para yo. Para qué. Viste que un montón de gente usa mejores amigos como. Para chimullar. Mm, foto de culo, un poco de foto de. Uh -huh. foto sensual. Uh -huh. Yo tipo, subo tipo... Esto me parece. Pregunta <laughs> <estás> de novia, <laughs> eh, loco. No, pero siempre. ¿Hace cuánto estás de novia? Como vos? yo entendía que mejores amigos eran mejores amigos, no que era tipo Tinder. <laughs> Y hay gente que lo usa así, y banco. Porque de hecho veo amigas mías subiendo mejores amigos, tipo, mm, mm", Claro. Y como que yo digo, ay, amiga, ¿qué onda? Bueno. ¿Qué estás subiendo acá? ¿A quién tenés mejores amigos? Yo, pero yo tengo post a mis amigos, o sea, los amigos con los que literalmente puedo estar en, en, en ojeras con vómito en el pelo y <laughs> que está todo bien. Pero vos tenés un solo Instagram, el de Maren Arbay. Sí. No tenés otro privado. No. Claro. Bueno, ponen, pues, yo tengo dos Instagram, tengo el público. Que ustedes conocen, y otro privado que tengo a mis amigos del colegio, de teatro, mi familia, mis primos, que esto, que lo otro, que yo, y ahí mis mejores amigos tengo a ocho personas, que son mi, mi, mis sobrinos, mi, mis hermanos y mis más íntimos amigos, y subo cualquier, Pero se llega a filtrar algo de lo que subo ahí y, <laughs> tipo, y m, me despido de mi carrera para siempre. No. Pero al de Mika Suárez, yo eh, a veces. Tenés un tiroteo ahí en mi Amigos? Tío. Hay tipo unos peces con un tus montón, montón, amigos. Montón. Mirá, casi todos de mis mejores amigos son, son de. No me dirá, casi todos no. Pero, pero sí, bastantes. <laughs> Tener dos insolanos <Instagrams> es <laughs> infiel, te voy a <laughs> por... <laughs> No, no, <risa> no, pero no, pero en, no, en, en nuestro caso. Famosa. En nuestro caso, eh, tiene. <laughs> en mi caso, ahora no la ven. Estará. <laughs> eh, no, <laughs> no, en nuestro caso es, 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 es diferente. Sí, yo pensé en hacerme <laughs> hace poco. Pensé en hacerme. Sí, ese... está, re está bueno, boludo, es re divertido. Es como. Mi Montana. la Montana. Pero aparte, para subir cosas tipo. Más. Como más. O sea, subir cosas al feed. Que no te que estar pensando. Eh, esto conviene para el feed. no conviene Como viste. Tipo mm. el engagement. Que a veces pensás un poco en eso. En cambio, una cuenta tuya. Puedes subir lo que quieras al feed. Claro. Sí, obvio. Lo que si te canta el orto. Tenés como más libertad. Sos como un poco más vos. <coughs> en realidad también. Porque no es una cuenta de laburo tampoco. Claro. Entonces subir lo que si te canta el orto. Eh, Nunca viste. Ahí Scarlett te puso. ¿No tenés a malos mejores amigos? Sí, tengo. Sí, me tiene. Tengo a, a, a mis amigos, tengo un montón de gente. Eh, Nunca viste en este Pero en vida? el medio un, unos. Algun, alguno, alguno bueno, no subís, no, pero no subís cosas tipo sexy. No. Yo tengo no, amigas no. que suben cosas tipo sexy. Y me tienen a mí, pero yo entiendo que no es para mí la historia. Es para... <laughs> no es para que la, la respondas vos. Claro, claro, claro. claro. Eh, pero yo he tiroteado igual por, por mejores amigos también es que es un remedio para tirotear porque aparte sí, funciona y sí porque es como que alguien sube algo que es, es como más personalizado digamos o sea yo subo no sé por eso por eso por eso es la consigna tipo yo estoy acá subo a mejores amigos en qué andan es porque yo sé yo quiero que las personas que tengo mejores amigos o hay cierta persona que yo quiero que me conteste Puede ser o un amigo que realmente estoy preguntando en qué andan mis amigos, o que hay una persona ahí que si sí, me contesta joya. ¿No te pasa que te olvidas Como chamullar un poco? ¿Yo? Cuando estás tanto tiempo. Sí, amiga. Sí. Yo, yo, yo me acuerdo. Cuando... Es que yo no necesito chamullar. Bueno, no, te... <risa> <risa> te escriben directamente. Yo solo, ¿Vos solo esperás o Miro y ya estoy chamullada. Y chamullando. Qué pendeja. O sea, vos Digo, que, vos siempre yo esperás... tiro una miradita y ya, ya estoy. No, pero por Instagram, ponele. Por Instagram tiro un like y ya estoy. Yo. Con. pero. pero más... <risa> <risa> siempre funciona. El like siempre funciona, like, boluda... Sí, o una reacción de última. Yo, si ustedes se quieren dar cuenta de que si yo quiero tipo. Eh, chamullarme a alguien. Lo o sea, estas son mis tácticas. Por Instagram. Entro a su perfil. <laughs> le veo las historias. Eh, que vea que le viste las historias. Claro, que vea que le viste las historias. Y encima el verificado llama tipo, un poco la atención. Ok, sí. Eh, porque me ha pasado de querer era desde mi cuenta privada. Claro, tengo, tengo tipo, cinco seguidores y tengo, <laughs> no sé, la foto de, no sé, un perro. Y este quién es, ¿entendés? Eh, entonces ya intenté escribirles por el otro Instagram A mí no funcionaba, entonces les escribo. Además, lo tengo privado, tipo, no pueden ni verme. Entonces, eh, le veo las historias. Elijo una foto y, y, e, e intento que no sea la última. Tipo, o sea, que sea uno como medio del medio, ¿entendés? Como te, te salqué. <laughs> Pero si, por eso, hablale y si, me la cosa. y si me gustas mucho, te likeo dos fotos. Okay. Como para llamar más tu atención. Okay. Y con, con eso yo Pero tengo que tiene que ser una persona que no tenga muchos seguidores, porque si no, no se da cuenta. No, obvio. Igual hay una parte en Instagram que te aparece eh, ah, pri, pri, priori prioritarias, sí. algo así como de gente que tiene muchos seguidores y te aparece ahí. Eh, sí pero claro, si es una persona que yo, o sea, yo hablo de gente que no que no es del ambiente. Ok. Ahí no, me preguntaban no, no, ahí algo que, que me pareció interesante, preguntan eh, ¿te parecería raro si tu pareja no te tiene mejores amigos? Sí. Obvio. Re. Que no me detené la concha. No, no, agregame agregame no? o sea, ayer. Digo, te agarro el celular y te lo tiro por balcón. ¿sí? <laughs> Esta es la verdadera manera. Yo no era así, me hicieron así. <laughs> me convirtieron en esto. Me convirtieron en lo que siempre es un destruir. Eh, voy por el siguiente. Ah, ah dale, dale. A ver. <laughs> También lo vi en TikTok, ¿eh? Están ahí en una, una reunión y él empieza a pegar como buena onda con una piba, o sea, pero con todos, pero con una. Y de repente ella, medio boludeando tipo, como que le agarra el celular para ver algo a él, capaz se le muestra algo. Y ella, tipo, agarra la cámara frontal y, tipo, se empieza a sacar fotos con el celular de él o de ella. Te amo que pensaste situaciones, tipo, re específicas. Es que son específicas. Está muy bien, está muy bien. Es que me cuesta pensar, boludo. Porque como no estoy en pareja ahora, me, me cuesta visualizarme a alguien. Porque ahora me imagino una persona X que no es, no es nadie. Claro. Y me, me chupa un huevo, bueno, pero pronto... pensar, pensar en una expareja. Y vos, y vos en ese momento. Es que si pones. No, me rechuparía un huevo mal. Que la persona saque fotos así con su celular. Sí. Me podría chupar más un huevo. Porque sé que mi, a mi. A mi pareja en ese momento. No, no, pero le rechuparía un huevo también Después no me, me daría celos en me enojaría con la piba la mato le rompo la pantalla en... creo que no está muy de acuerdo con vos Ay, a mí me chuparía un huevo la mando la mierda mal me chuparía un huevo mal es raro o sea no ¿Sí? tiene confianza para hacer eso sí un poco digo como ahora se pasa un poco de confianza si agarre, pero... pero bueno otra que esta sí la pensé yo estás en una reunión uh -huh. Siempre estaba en una reunión. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Entonces es una reunión. Con gente. Uh -huh. A ver, ¿cómo lo explico? Eh, ¿Viste cuando capaz, como que es una reunión que no se, no se conoce mucho, o sea, algunas personas no se conocen, y tu pareja a una piba la conoció ahí, tipo, no se conocen. Uh -huh. ¿Y viste cuando con alguien que no conoces, generás por alguna razón en la reunión un código? Por ejemplo, no sé, ponele que la mina se, eh, qué sé yo, quiso comer algo y se manchó. Entonces mi pareja lo vio. Y uh -huh. como que la volvió con eso. Y después durante toda la reunión, ojo, no te manches, ¿eh? Digo, eh, cuidado, eh, cuidado eh, No te manches. Y ella también, tipo, uy, ay, que, como un código sí. de, inventado en el momento con, una, con otra persona. Sí. <laughs> es lo cago <que> atrompadas. <laughs> sí, esa duele. Bueno, lo que. La otra Parada. que he notado era... Eh, que tenga... Que se ría mucho con otra persona. Eso me daría... Me daría celos claro. también. Mucho. Con, con una persona... No, con sus amigos, sus amigas, tampoco, tampoco... Tampoco, tampoco. Bala. Eso no me gusta ya. No, no, no. A mí... Si, si yo estamos en una fiesta, como decís vos, o en algún lugar, y hay una pía que no conocemos, y se empieza a reír mucho con esa pía, y me daría celos porque sentiría, tipo, medio una inseguridad de... Mm. Yo no te es, una, reír. Es, es una amenaza, tipo te hace reír más que yo. Encima, para mí, vuelve una persona que me haga reír a mí. Sí, a mí me pasa lo mismo. A mí, una persona me, hace, me empieza a, hacer a reír y ya me parece lo más. Y como que como a mí me pasa eso, claro lo veo en otro y claro. Como, Ah, claro, si exacto, te está haciendo exacto. reír, te, te debe parecer lo más. Sí, sí, sí. Y si te parece lo más, de pronto te va pareciendo un poquito atractivo. Sí, sí, sí. Están todos sacados. Bien, no me no, siento no, tan no. sola eh, con, con los celos están todos en una. Yo, no, yo no, no puedo creer, boludo. Es que también hay algo de que eso, como que se, se están castigando tanto los celos, que todos nos lo estamos guardando y mm. es como que capaz es más, somos más celosos por tener que guardarlos que por, que por lo que realmente claro. está pasando. Sí, sí, sí. Yo no puedo disimularla esa. Que al inicio... <laughs> Y no, y no te que al uno. inicio te dé las redes suyas y que los meses cambie la contraseña. Bueno, pero ya al inicio te dio sus redes. <laughs> es un montón. No, Como, chicos. No, pará. a la Hay red? una frase que dice: El que busca, encuentra. Si vos querés encontrar algo, si vos sos una persona muy celosa y tenés las redes de tu, de tu pareja, no sé qué, y entras y qué yo, algo va a estar. Cualquier pelotudez. No, claro. Capaz, tipo, un live o un mensaje re capaz que para tu pareja nada que ver, y vos empezás como a, a, a decir, flashearla. a flashearla tipo, por eso, el que busca encuentra, como. Finjamos un poco de demencia. Tampoco. Tampoco, tamp tampoco, tampoco mal. Tanto... <laughs> <laughs> Qué boluda que fui tanto tiempo. <laughs> la no, a bueno. hacer ese chiste. <laughs> le dije, vamos a hacerlo. <laughs> Qué eh, malo, amiga. No, pero bueno, en, en su medida necesaria, a veces hay que fingir demencia, porque si no, a mí me pasa mucho que yo a veces cuando voy con mi novio a un boliche, uh -huh. las minas lo miran mucho, uh -huh. y esto no me había pasado con ninguna pareja, uh -huh. he tenido pareja famosa y ni siquiera me ha pasado con esa persona, o sea, uh -huh. me pasa que lo miran y muchas veces he visto tipo una piba mirándolo y diciéndole a la amiga. Tipo... Claro. Y eso tipo... Me me o sea, me han ganas de, de aniquilar al boliche ya me, me pongo en mi normal. ¿Sí? mal. ¿Sí? Sí. ¿Eran lindas o no te fijaste eso? No, ni me fijé, pero de repente en una noche son tipo 20. O sea, evidentemente el otro es muy, muy llamativo. Claro, claro, claro. Eh... Sin que el otro haga nada, pero como que por existir... Claro, sí, veo sí, sí, eso la... y lo veo todo, o sea, muy seguido y es como, uy, ¿qué onda? Y es que eso deben sentir los chabones con sus novias, porque viste que eh, las mujeres todo el tiempo recibimos ese tipo de miradas con, con otros chabones. Claro. ¿Viste? Bueno, yo una vez le dije, tipo, che, o sea, no se le dijo algo contra él porque tipo él no hace nada y él me dijo, tipo, pero ¿no te das cuenta cómo te miran a vos? O sea, es lo mismo sí. y capaz uno no no sé, y no lo, nuestro, lo nuestro es peor, porque a nosotras. Porque encima. Se nos vienen a chamullar, tipo, como. Se ponen pesados, te agarran de la cintura, que sí. esto, que yo te agarran de la mano, ¿viste? Se ponen como medio. Jedes. O sea. Te dan un poco ganas de regarlos a piñas. Bueno, yo pues, sí? lo que hago en, en, en esas situaciones. Yo cuando con una chica. Eh, que era muy bonita. Se le tiraban muchos a, a las dos se los tiraban por, medio por igual. Entonces, ¿ella qué hacía? Ella, se, se, era, ella era igual muy celosa. Entonces, venía un chabón, no sé qué, y ella me agarraba de la cintura y, y, me, y me sacaba. O sea, ella, tipo, loca, te, si te quiero pegar una piña, te recontraré, rompo la cara ella. <laughs> y yo lo que hacía, yo era más tranquila. Okay. No sé, bueno, viene un chabón, se le empieza a yo, yo, yo veo la situación de lejos, yo sigo con la mía bailando, no sé qué, obviamente, si un chabón se, se, se acerca a una mina que no conoce porque se la quiere levantar. No creo que quiera ser su amiga en un moliche. No, borracho. Claro. Entonces, tipo, lo veo ahí intentando y ella como que no, viste, no sé, qué, ahí en la suya. Hasta que en un momento, eh, cuando ve que se pone muy jede, agarro, tipo, le agarro la cara le doy un beso y le digo, ¿me acompañas al baño? Tipo, no sé qué. O le agarro y le empiezo a dar un beso y... Claro, marcando ahí territorio. Marcando territorio y ya está. Es lo único que hago, ¿entendés? Es como eh, si se ponen muy pesados. lo eh, mismo con otras chicas, tipo, si se la, Tipo, si se le tiran a otras mujeres también, como claro. dejo ahí que solucione ella o Pero él Es que como sí. que a, a la mujer casi que la querés proteger de una incomodidad. También. En cambio, como que al hombre, es como que si no. A mí, si sí hay minas que lo están mirando a mi novio y yo lo agarro y me lo chapo, me parece como. Tipo, como. ¿Qué como que me pasa? ¿no? Tipo, ¿por qué estoy haciendo eso? Como no, me parece yo, medio raro hacerlo. Yo marco territorio. Yo tipo. Marcas territorio era, ahí. Y listo, como. yo estaba, pero no me como tampoco tanto la cabeza. Ok. Porque sé que conmigo también pasa, ¿entendés? O sea, sé que a mí me pasa que si voy a un boliche y se me tiran chabones se me tiran mina lo que sea, eh, a mí también me pasa, ¿entendés? Entonces, como que. Una vez yo estaba así, con un vaso. Tenía a mi novia al lado. Habíamos salido. A un boliche que yo nunca había ido. Y estaban como dos en una en ese boliche no sé qué onda y había una piba que vino tipo así directo. o sea ya lo veía que yo, yo ya lo había visto que lo estaba mirando él ni se había dado cuenta yo ya la había visto viste la veía desde allá uh -huh. que en un momento pasó lo vio lo miró pasó de nuevo lo miró y vino de nuevo y vino tipo yo cuando en un momento me alejé un rato uh -huh. eh, pues estábamos con otros amigos viene tipo literal o sea se le tira encima pero se le tira encima así y él, o sea, la mira y como que me agarra así la, ma la mano, o sea, me yo estaba un poquito más lejos, me agarra así el brazo a mí. Entonces como que me agarra y se pone a bailar conmigo como para demostrarle un poco a ella, sin mandarla a la mierda, uh -huh. que estaba con, de novio. Y la mira tipo, se me, mira, se me queda mirando y se nos queda mirando tipo así a los dos. Y me saca así y se le pone adelante. No, mentira. Estaba muy borracha igual, eh. Pero, y, y tipo, no sé qué, y yo como que lo agarro a él y... Ella agarra su vaso y yo tenía mi vaso en la mano y me, tipo, me, me hace chinchín. <laughs> y yo estaba como. O sea, si yo la llego a asesinar, voy a terminar en la cárcel, en todas las noticias, mi carrera se acaba. <laughs> entonces yo me tienen que respirar hondo oh, claro, no, y no, salir no. de esta situación de la manera más normal. Ay, no, 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 eh... es que encima de eso te. O sea, te tenés que recuidar, y nada Igual te juro que después la piba me dio un poco de pena porque terminó también en la cabina del, del DJ, eh, como medio tipo, como en corpiño y estaba muy en una. Sí, estaba re. Y re no. fue como, ah, bueno, o sea, como que también, me, o sea, también yo quería, como bueno, que llegue Sani y salva a casa, pero sin mi novio. <risa> <risa> claro, claro, claro. Que mi novio no te lleve a tu casa. <laughs> que no te lleve no a <laughs> tu casa. Pero sí. Y, y así y nunca, nunca te pusiste celosa por algo que flayaste mal Eh... sí no me acuerdo concretamente pero seguro sí sabes que a mí boluda, eso eh... es que generalme, generalmente generalmente bueno, vamos si y generalmente flasheo. o sea porque nosotros o sea cuando salimos juntos tipo estamos como re juntos se, se nota mucho que somos pareja el tema es que tipo, hay, hay pibas, sobre todo, bueno, en las fiestas electrónicas, que esta era otra de mis preguntas, para que lo voy a leer. No son preguntas, no se puede preguntar. ¿Qué...? Eh, que, bueno, ¿Qué otra le baila en un boliche? No sé si iban a fiestas electrónicas. Yo iba bastante a fiestas electrónicas, ahora no tanto, pero antes iba mucho. Y en las fiestas electrónicas hay medio un código en el cual todos bailan con todos uh -huh. y está todo bien. Y, y hay toque algo... y mucho toqueteo. Mucho, mucho toqueteo. Contacto. Porque aparte es como que supuestamente no es nada sexual, porque no es como un boliche de cachengue que es medio para levantar, sino que es algo medio tipo, conectamos con la música, bailamos, como muy de la música y de la conexión humana, digamos, como... Uh -huh. eh, entonces eh, hay algo como que está permitido Que todos nos conectemos con uh -huh, todos Porque claro. estamos todos reconectados Y me, me pasó muchas veces Que de repente tibu, una mina lo agarra Como para bailar así Y no vas a conectar tanto con mi novia <laughs> <laughs> No te Te vas te prepares, a ir, te vas a ir no con te una en la cara Te vas a ir para allá Conectar con tu espiritualidad a otro lugar <laughs> Conéctate con otra persona mamita nah, No, es conectar por allá Y de último vine a conectar con los dos Y estamos los tres <laughs> Bueno, sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, eh, claro. Eh, entonces es como bueno, o sea, tanto no conectes. Eh, sí, eso, eso es. Eh, como que ya hasta, hasta un punto, en fiesta electrónica entiendo, entonces como que permito hasta un punto, y cuando ya veo que es un que reiterás veces, pues, porque también un grupo encima, de amigos encima. en el cual yo hago una piba nueva, no la conozco tanto, no la conocemos tanto, capaz otros amigos sí, pero esa no y veo que está ahí que va todo el tiempo recurre a él todo el tiempo Malía. me pasó claro, claro y ah, yo, te pasó sí, o sea como yo bueno la primera vez y aparte también lo veo a él como que es, es incómodo porque también a uno le pasa que a mí también me ha pasado cuando veo que alguien me tira onda enfrente de él yo me pongo re incómoda uh -huh. o sea es como que es incómoda toda la situación sí, sí, sí yo me pongo mal yo me angustio entonces era como la, la mina incomodándonos a los dos y hubo un momento donde tipo que, o sea me la, lo agarré y me lo chapé en su cara o como argentina Está. Ahí utilizó la gran o sea, y que, Bueno, la primera vez lo dejé, la dejé que le tiré unos pasos. La segunda, bueno, y la tercera, chau. Claro, claro. claro. No, por eso yo marco territorio de una. Ya está. Sí, sí. Eh, y si se pone pesada la otra persona, y no sé. Nunca me pasó que se pusieran tan pesados. No, a mí que se pusieran tan pesados. O sea, fue esta chica que yo me. No, esta, la de la, la, la historia anterior que conté, uh -huh. que ya estaba en una. Y después, cuando la vi ahí, tipo, en Corpiño, pobrecita, como ya estaba en una, tipo. Claro, sí, sí, está sí. La vi está estaba muy ida también. No, encima, tipo, en una fiesta electrónica, mal viajarla así, tipo, en... ahí. Tipo, ponerte celosa. Posible ahí? mal viajar. Ay, no, 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 no. Qué mal viaje. Yo me angustio, dijo a la soltera. Sí, sí. La que está lejísimos. ¿Llegó? ¿Llegó? Está. Varga? ¿Llegó? Ah, no, no. Sí. Sí. Ha llegado. Eh, voy a... Bueno, a, a traer mi comida sana. Que, mi comida <laughs> mi fit comida que, que me compré. Y bueno, le bueno. va a seguir. Yo voy a seguir hablándoles. A ver. Voy a leer otra, pero después le voy a compartir conmigo cuando venga. Eh... Ay, quizás me divierte con este mica, paren. Bueno, tengo una. Ahora se la digo cuando, cuando venga. Pero que le caiga bien una mujer que a mí me cae mal. O sea, ¿por qué te cae bien? <laughs> Digamos. Yo te digo que esta persona me cae mal. O sea, esta mina me cae mal. Y vos me discutís un poco que, que no, si es recopada. Re no. <laughs> o sea, ¿por algo me está cayendo mal? ¿Banca o no? Y sí, es un montón. O sea, si, si a mí me cae mal, es por algo. Entonces, ¿por qué a vos te cae bien? Y aparte, no la conoces tanto. ¿Por qué la vas a defender si no sabes, no sabes por, por qué? O sea, no, no la conoces. <laughs> no le tiene que caer mal porque a vos te caiga mal. Bueno, pero estoy hablando de una persona que... Estamos conociendo ambos, a eh, me cae mal, y yo te digo que me cae mal, y me, me empezó a pelear que no. No sé. Es raro. Sobre todo si es una mina que seguramente me cae mal porque está haciendo. Porque a mí nadie. Eh, también como que depende mucho de la persona. A mí casi nadie me cae mal. Es muy raro que alguien me caiga, me caiga mal. Si a mí me cae mal, es porque realmente hubo una situación extraña. Entonces, si yo estoy en una reunión, volví a las reuniones. Si estoy en una reunión con gente y hay una pía nueva que yo la veo que se está haciendo la, la canchera y a mí me cae mal, y después de la reunión nos estamos yendo a casa, él y yo, y, el, y yo le digo, a esta pía medio rara, y el chabón tipo la defiende, yo como, arre, no, o sea, no la conoces, la conociste hoy. La conociste hoy y encima a mí me cayó mal por esa razón, digamos, que la razón es que seguramente. Algo me jodió. ¿De qué? Voy con la siguiente. Esta hora se la voy a preguntar a Micaela cuando venga. Siguiente. Esta la vi en TikTok. Y como que la dudo un poco. Porque me pasa que... Eh, yo la pensé una vez. O sea, para ser muy sincera, lo pensé una vez. Eh, cuando digo tipo, si me pones celosa, es como que. No tiene tanto sentido que me ponga celosa esto, porque yo también lo hago, pero bueno, cuestión. Que tu pareja va a salir y no sale con vos, pero sale y se pone perfume. <laughs> y yo cuando lo vi en TikTok dije. No, esto es un montón, es re delirante. Pero después dije, me acuerdo que una vez mi, mi novio se estaba poniendo mucho perfume antes de salir. Y yo no salía. Y yo decía, ¿por qué tanto perfume? <laughs> ¿Quién te va a oler tanto? O sea, cuando vuelvas te pones y estás conmigo y yo te vuelo. O sea, ¿cómo te van a oler tanto? Pero, o sea, también pasa que yo me pongo perfume cuando salgo sin él y me lo pongo por mí. Pero, o sea, cuando yo vi este TikTok, dije. Esta piba está loca, o sea, como, o sea, sin jugar ¿no? Pero yo decía como, es un montón. Pero me acuerdo que una vez, confieso, lo pensé. Una vez. O estaba poniendo mucho perfume y dije, ¿qué onda? Bajé y no estaba, y me fijé en el coso y no. decía que estaba entregando en otra dirección, pero me acaba de decir que yo así que tengo que bajar. No, o sea, y yo me cargar. estoy meando encima, lo voy a dejar, dejar solos. Bueno, no se vayan, ¿ok? <laughs> Ahí venimos. <laughs> Ay, la concha, que Ve a terapia me pone. No es que posta, o sea, yo había pensado que era una locura, pero después me acordé que una vez lo pensé. Y lo voy a confesar, voy a ser transpa transparente en esto. Yo una vez lo pensé. Pero bueno, igualmente siento que es un montón. O sea, realmente es un montón. <laughs> Todas las red flags posibles. ¿De qué signo soy? De Tauro. Soy de Tauro, con ascendente en Pisces. Y luna en Virgo. Y voy a terapia. El tema es que. Bueno, tuve un, tuve un historial complicado. <laughs> Tal vez no se bañó y ya. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. No es que entiendo. Entiendo, por eso es que cuando yo vi eso, dije como, es un montón, pero después me acordé que yo una vez lo pensé. Y si una vez lo pensé, no puedo, no puedo mentirles a ustedes, que los, que los quiero tanto, y les voy a confesar. <laughs> que una vez lo pensé la verdad que sí y a uno viste bien que a veces es lo que hablábamos antes tipo te agarran toxiqueadas eh, dependiendo un poco del momento a veces una se siente medio insegura una con una misma y se pone más celosa o más insegura de lo normal y quizás no solamente en la pareja sino en todo o sea yo a veces cuando tengo momentos de inseguridad es como que dudo de la pareja dudo de mí dudo de la carrera dudo de todo, entonces como que estás en una y seguís en una eterna y te puede dar celos que tu pareja se ponga a <laughs> Sigo con la otra. A ver. Mm. Ok. Vas en un auto. Grupo. Que van en un auto. No, no no se, no se conoce mucho o sea vos estás ahí por amigos en común con tu pareja y hay gente que no es no o sea que no conoces tanto hay eh, bueno en mi caso con mi novio chicas eh, y hay que son muchos entonces hay que eh, subirse uno arriba del otro y un, una piba se, se sube arriba en el auto de mi pareja como que yo llegué más, llegué más tarde y capaz, yo me senté adelante no me di cuenta y una de las pibas sube a UPA. <laughs> ah, casi, sí, eh, acá sí me apoyan, loco. <laughs> Choco el auto y nos matamos todos. Después me dicen tóxica a mí, boluda. <laughs> La tiro del auto, ponen. <laughs> Imposible. Le corto las piernas. <laughs> a mí me causa ruido que pase tanto tiempo con una amiga o amigo. Se está liberando mal, eh. Me estoy liberando yo. Está... Dije una recién que era, era la, para mí es la más polémica de todas. A ver. O sea, en mi caso, ¿no? Que yo cuando la vi, les contaba a la gente, sí. que yo cuando la vi en TikTok, que una piba lo dijo, uh -huh. yo dije tipo, no, es un montón. Y después me acordé que una vez yo lo pensé. O sea, que ese pensamiento pasó por mi cabeza. Ok, ok. Es que en realidad para mí todos pasamos por un pensamiento ahí medio... Claro, siempre hay que pensamiento. Decís, que, decís, que vos mismo te decís tipo, che, pará. Sí, psiquiatría que es que mi novio estaba por salir yo no salí ese día y antes de salir se puso un montón de perfume que yo se lo había regalado encima ese perfume se lo regalé yo y yo qué tanto perfume te hace tenés ahora? sí a vos te daría celos no cero 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 porque wey, vos también te pones perfume sí yo también Pero para todos yo a la casa de mis viejos cuando yo, cuando, perfume, sa yo también. cuando salgo sin él me pongo perfume a morir pues me pongo perfume hasta yo misma para dormir entonces, por ¿Para ese dormir, no? ¿Te pones perfume? Yo me pongo a veces para dormir. Mira. Después de bañarme no. me tiro perfume. ¿Crees? Eh... ¿Perfume? ¿Crees no. <laughs> ah, sí. ah, eh, mayonesita o sí, barbacoa? ¿Las dos? -las dos? Sí. ¿Algo más? No. Gracias, <laughs> <laughs> tierra. Ay, okay. eh, pero eso, yo lo vi en TikTok y yo dije, es un montón y después dije, uy, pará, yo esto una vez me pasó por el cerebro. Así que bueno. Y la otra que habíamos dicho fue. ¿Cuál fue la otra que dije? Eh, recién. La del auto, estaba diciendo. Escucha, un grupo. Un grupo que vos. Yo estoy gritando. Un grupo. Un grupo. A ver. Un grupo que vos tenés. Eh, que no conoces a tantas personas, están con, estás con tu pareja. Sí. Y eh, no conoces a muchos, pero sí a algunos amigos en común. Ah. ¿Qué pasó? La gata. No, hija de repente, Yo Chao. <laughs> ¿Qué hizo? Tiró el, el vaso, porque mi gata no. tiene una obsesión con la Coca-Cola, boluda. Pero es que la tira. Eh, Ve un, en un vaso Coca y se, se desespera y vos quiere tomar entonces empieza con la manito así Ay, no. en el vaso y pero leíste alguna vez coca cola no no sé por qué. no sé si le llama la atención por las burbujitas, no sé qué le llama la atención el azúcar bueno perdón eh... grupo eh, vos tenés algunos semios en común vas con tu pareja pero a otras chicas no las conoces uh -huh. y vos te subís adelante rápido en el auto pues están todos subiendo el auto como son varios hay que subirse uno arriba un poco del otro vos te subiste adelante y... Atrás está tu pareja, que justo cayó en ese lugar, y arriba se le sube una pila. No, te reviento a trompa. No, no, yo literal, o sea, algo digo. Tipo, che, no te quieres sentar arriba de, de otra. Te lo juro, ¿eh? ¿Algo ¿Te lo decís? Sí, sí, sí. Wow. No, yo me doy vuelta y digo, no te quieres sentar lo... no arriba de, de tal. Así, ¿eh? Te lo juro. Yo no, no soportaría que estén más de cinco minutos. ¿Más de un minuto arriba de mi novio o de mi ah, novia? No, 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 no. Sí, no, yo me, me mato. No sé si se lo diría, ¿eh? En el momento. Sí, yo sí lo diría. No sé si me Yo me conozco... Me, me, me pondría tan del orto ah. que lo diría. Para voy a mirar, porque estoy mirando. Ah, ¿no ah, fuiste? Esto. No. Ay, me aguanté para no dejar a la gente en soledad. Estoy intentando, le contaba a Mika hoy, tomar dos litros de agua por día. Así que implementenlo. Yes, se van a estar... Yes. Sa salud, ¿qué? ¿Cómo esto no era así por el hijo? es prolijo boluda Es tipo estornudo de 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 muy prolijo <laughs> bueno eso también dos litros de agua por día después se van a mirar todo el tiempo pero no importa bueno eh. <risa> uh. <risa> eh. no gente ahí sí ahí yo te unas cuantas piñas regalo por ahí Nunca les pasó de ponerse tan celosos en una situación o celosas que, que casi se agarran a las piñas. O no llegaron a ese punto. Yo nunca llegué a, a, a tal punto. No llegaría al pedo. Yo, yo, yo. Mayonesa. ¿Para ustedes esto es mucha mayonesa o está bien? Sean sinceros. ¿Está bien esta mayonesa? Es mucho ¿O, o es poco o está bien. Es un montón, es mucho, ¡Ah! chicos, dale. Para mí es normal esto. Podría ser peor. Podría ser peor. Es un le falta. No usted ustedes porque no conocen a mi sobrina. Es el mejor momento de mi vida. estás comiendo? La estoy pasando increíble. <laughs> ¿Querés? No, verás. Voy a ir por ah. las tapas. No, me había olvidado. Vos no comés carne. Mm. Mm. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, no. Mm. Que lo que contaste vos recién. Mm. No, no. ¿Qué? La no, autochance. No, sí, sí, sí. Eso sí, que se suba hasta arriba a alguien. Eh, no. Me mato. Me no, acabo de dar cuenta que le dejaste la silla male, sí. ¿Quiere qué? Que te dejé esta silla porque yo soy una hija de re mil puta. Qué buena. No me doy cuenta. Y a mis invitados siempre le doy esta. Y esa puta, pues, dale, yo la uso todo el tiempo esta. Bueno, acá Nusita nos está preguntando algo que ya hablamos al principio. Que le preste el buzo, bueno, eso ya lo hablamos. Que le preste el buzo. A ver si tengo alguna más. Ah, pará, yo tengo un montón que, que saqué eh, de TikTok. Ah, de, de Twitter. De, de todo. Y se ve captura mira, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, esta que dije antes también. Que a él le... O sea, vos haces una reunión mm. y que a él le cae. O sea, que a vos te haya caído mal una, una chica. Por algún motivo medio obvio. Y que él tipo. que la acaba de conocer. O ella... Te la defienda, tipo, no, si es una copada, como. Y es como, bueno, pero a mí me cayó mal. No eh, me daría bronca, no me daría celos. Cabrónca. Tipo, no, me, no sería una inseguridad de querer estar con ella, sino como. ¿Qué me contradecís? Ah. <laughs> ok, <risa> ok. Vino más por ahí. Mira esta. Esta también es polémica. A mí esto me da cero celos. Pero hay mucha gente que, le, que la pone en el orto. ¿A ver? Que diga que le parezca linda eh, alguna famosa. No, me chupa un huevo. A mí también me re un huevo. Pero ponele, con, eh, he presenciado peleas de parejas ¿Tenemos? Sí. en las que sí en las que dicen oh, a mí me encanta Mal La china Suárez, no que es como la, la, la típica famosa que a todo el mundo le gusta. Sí. Y ya las, tipo, las parejas ya tipo las novias los miran con una cara, tú chicas, es ¿sí la China Suárez, no le va a dar bola. <laughs> Se pueden quedar completamente tranquilas. Hasta vos te, lo, te, te la a la China Suárez, tipo es hermosa, ¿entendés? Hmm. Pero hay gente que le molesta mucho, tipo. que, que diga. que le gusta un famoso. No, a mí me Igual he... un huevo. Igual. No, sí, a mí me echo un huevo. Porque iba a decir. un famoso que está más cercano. no sé qué. lo vemos todo el tiempo en la brecha, Es más entendible, capaz. Sí. Sí, puede ser. Como en nuestro caso, capaz sí. Porque nuestra pareja tendrían más acceso a las personas famosas. Claro. Pero, sería más fácil. Pero bueno, que te dice, no sé, estoy enamorado de Scarlett Johansson, un huevo y medio. Mm. De hecho, si, si te coge a Scarlett Johansson, le, lo aplaudo de pie. Obvio, bueno. Ahí está. Yo también. Si, me, si mi novio, mi novia me dice, me cogía Dualipa. Claro. Te digo, por favor, contame todo ya con detalles. Ya. Quiero que me cuentes todo. malo por favor. Claro, claro. Dame ya. Sí, 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 claro. Ahí sí, los permitidos, ahí está. Yo tendría permitidos. Me pondría más celosa, más celosa de que él se cogiera a Dualipa por dualipa que por. <laughs> digo, yo me la quiero mujer. <laughs> Tal cual. Pero si tiene el, el, el placer de cogerse a Dua Lipa. Está bien. Mira, lo dejaría. ¿Yo? Yo ya sé que tendría permitido, poner bueno, A ver. ¿Quién? Pasa que la gente va a decir, bueno, nunca te lo podría escoger. No es tan alejada la idea. ¿Quién? Por el John Méndez. Ok. Yo he hablado con gente que se cogía a John Méndez. ¿Con quién? Ah, no le a decir. No puedo decirlo. ¿no? <laughs> pero que nada tipo he ido a, a me han invitado hasta a un after party con, con, con el chabón ¿entendés? tipo que estaba el chabón ahí ¿Eh? ¿dónde? estaba con Camila igual estaba medio imposible la cuestión pero en Argentina eh, o ¿no? no, no, no. Eh, allá en en Los Ángeles era tipo un como un evento así no sé qué y no es tan complicado bueno, ponele, uno que te digo si es muy difícil y te digo si este no Justin Bieber, ya Bieber bueno, además de que esté casado más allá de que esté casado no, para mí Justin Bieber viene acá a una fiesta que hacen acá en Buenos Aires. Y vos vas y lo encarás, te puedes volver con Justin Bieber. Para mí está, no es tan fácil él. Para mí sí. Le, Leo DiCaprio, boludo, la ex de Leo DiCaprio, era una modelo de. No, pero Leo DiCaprio, tenés 15 años y ya está, te entra, boludo. <laughs> Único requisito. Tenés, tenés, tenés menos, menos de, de 20. 20. <laughs> <Claro>. ¡Listo! <laughs> No, encima, qué, qué hermosa mujer la ex de Leonardo DiCaprio, la argentina ¿Qué? Cami, por Rone. Ah, era argentina. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron? Sí. ¿Hace mucho? Y hace. dos meses. ¿Pero no tiene una nueva novia ahora? Creo que tiene una nueva novia. Tiene una nueva novia es que. Muy parecida a él. ¡Sí! Esa es la nueva. ¡Boluda! <laughs> tipo, yo vi en, en Twitter que pusieron la foto de la, de la novia de Leonardo DiCaprio. Eh, y una foto de Leonardo DiCaprio cuando tenía, no sé, 18 años, y son idénticos. ay 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 eso de que, tipo, te gustan las personas parecidas a vos, te gustas vos, viste, como, ahí Leo tiene ahí un tema igual, bueno, igual Leo nunca salió con una chica que tenga más de, nunca salió con una pia que tenga 20, 26 años, ¿no? Es, viste que cuando cumplís, cumplió 22 y lo dejó. <laughs> Mentira, no hay chance. Es, ¿Es chiquita la tiene? Eh, creo que tiene nuestra, eh. Un poco más. ¿25? Sí. sí. Ah, mira. Bueno, yo tengo... Más de 25. ¿Cuántos tenemos? 30... <laughs> Mentira. No, no. 27 cumplí, boluda Ah, bueno, boludo. Eh, y... Porque, ¿viste? Cuando cumplís cierta cantidad de años te hacen una torta que dice tipo too old for Leonardo DiCaprio ay me muero yo quiero esa torta yo también boluda yo lo hubiese tenido este año que cumplí 26 claro es verdad sí. te la tendrían que haber hecho este ay, año too no old buenísimo. for Leonardo DiCaprio es buenísima sí, sí, esa torta el año que viene <laughs> tengo esa torta te lo voy a hacer, te lo juro bueno Leonardo DiCaprio yo estaba pero cegadamente enamorada Uh, yo también boludo. mal Titanic también. Claro. como que fue ahí, 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 ahí me enamoré. Yo tenía tipo seis años, más o menos. Y Leonardo DiCaprio me sirve. <laughs> me sirve. No, ¿Quieres sí. tu crash famoso? A mí me gusta? Decís, es mi platónico por siempre. Me gusta mucho eh, Ashton Katcher. ¿Sí? Sí. Es lindo, el lío de gusta, shock. Me gusta. Eh, me pasa que me gusta más eh, como. Me pasa que me gustan más en los hombres los ojos marrones que los ojos claros. ¿Eh? No sé por qué. Sí. Hay algo de los ojos marrones que me llama mucho la atención. Me pasa en los varones igual, ¿eh? Mira. Pero sí. Y en las mujeres, tipo, ¿te gusta? No, las mujeres son tontas lindas. Las mujeres. Pero... Pero en los varones hay algo de los ojos... De los ojos... Hay algo de los ojos claros que no, no me termina de, no sé, no, no me gusta tanto. Igual capaz, o sea, el día de mañana me, me enamoro de uno. Te, ojo te ves claro. con un chabón claro, que querido. Claro. Pero me pasa eso, me parece más atractivo eh, en un chabón. Me, me llama más la atención, como más penetrante el ojo eh, marrón. <laughs> penetrante. O sea, venía, vendría después, pero sí. <risa> <risa> ok, ok. Pero has estado con chabones. Sí, sí, de hecho, mi primer novio de toda la vida era rubio de ojos claros y... y, mm. y Toda la vida. ¿Cuál momento para tener Siete años. Siete años de novia con un chico de ojos claros. Es que me encantaba él. Pero me pasa que me atrae mucho los ojos marrones, ese hombre. Mira. Bueno, a mí, yo toda la vida dije, de hecho, la gente en el chat seguro me va a dar la razón porque seguramente lo dije en. Pásame la mayonesa que quiero poner ahí. Ay, perdón, boluda, te la, la reza aquí. <laughs> no te perdonas, soy una tremenda hija de puta. Sí, lo soy. Se lo saqué sí. a propósito. <laughs> Eh, a mí me pasaba. Que me gustaba mucho, sí, donde sea. Eh, a mí me gustaba mucho la gente de ojos también, eh, color marrón los ojos. Y no me gustaba la gente que tenía ojos, cl ojos color claro. ¿Será ¿Sí que vos tenías ojos claros y yo también? Bueno, a mí, eh, yo creo que me pasaba mucho de chica. Eh, que yo no me gustaba a mí misma, ¿no? ¿sí? no me parecía linda. Entonces, las personas con ojos claros no me gustaban. Pero crecí, ah, me puse linda. Ah. Me amigué conmigo misma y ahora como que estoy como más... Eh, me empezó a gustar más la gente con... Hermosa. Con ojos claros. Eh, pero nunca... Nunca salí. Nunca tuve un vínculo con una persona de ojos claros. ¿Sabía Mira. Uh -huh. Yo... Tu primer novellito. Mi primero. Y después estoy pensando... Sí, también. Otro más. La chida bueno, que habían mm, estado... Sí tuviste. ¿Yo? Pues yo estaba pensando yo, ni cuando pensé en los míos... ¡Es lo mío, boluda! Cuando pensé en los míos me acordé uno tuyo. ¡Es verdad! Me erró la idea. Mm. Nuestra socia. <laughs> La rompimos. <risa> Mal. <laughs> Hijo de puta. Es muy gracioso cuando tus amigas estuvieron con la misma persona. Es gracioso. Y pueden hacer chistes. <laughs> es muy gracioso. Ahí eh, claros. Ahí está. Sí, es verdad, es Claro. Okay. Pero, sacándola a ella. Voy a pensar. ¿Eres coquita? Bueno. <laughs> mi <amor. risa> Bueno, bueno. Sí, eh, boludo. A mí ponen en mi. mi ¿Estás está diciendo de, de salir de que, te, de que alguna vez estuviste o de salir, salir? No, de salir, salir. Salir, salir. Porque besar, me, me he Bueno, besado. Yo, yo con esta persona no salí. O sea, me vi. Vos saliste. Un poco más. Mm, sí, tampoco, tampoco. Pero. Ahí, viste. En varias oportunidades. Salimos. ¿Vos, en, en qué. ¿En qué? ¿A cuántas salidas es tipo. Estoy saliendo. O. Me, me lo estoy cogiendo. ¿Cómo? Tipo, ¿a cuántas salidas decís tipo. Yo estoy saliendo con esta persona? a tus amigas? Estoy saliendo con esta persona. O no, es alguien y cuando... que, que me estoy. que, que me engarché. Ya, ya la tercera, ¿ves? la cuarta, Para la quinta... Vale, yo me cogí una chica un año y medio, eh, un año quiero decir. Y ella y... Está, está saliendo. Sí. Yo para ella era tipo garche y nosotras éramos el garche fijo nada más. Al final recién del año empezamos como a, sal a, a salir a algún que otro teatro, a algún bar en público. Bueno, pero ¿esa es una persona era... que vos estás cogiendo durante un año entero... Es un vínculo un poco más grande que... Decíselo a ella. <laughs> Está bien. <Más> que ¡No! <laughs> Hija de puta, dale. Un año tardaste en ir conmigo al teatro, la concha de tu madre. Qué barbaridad. <laughs> la semana pasábamos re bien. Pero ella capaz no, no tenía asumido el tema, ¿o no? No, ella era más leviana que yo. Ah, ok. ¿Y por qué no? Y le costaba un poco el, el tema del compromiso y todo eso. Claro. A mí por momentos igual... Eh, ¿Qué iba a decir? Pará, me fui. Me fui, me, 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 se me fue. <laughs> me quedé mirando las papas y me fui. Eh, pues sí, yo tuve un año volando viéndome. Creo que fue como el vínculo más largo que tuve así, eh, que nunca llegamos a, a nada. Pero vos te habías vos enganchado era raro con ella viste como que eh, por momentos ella al principio ponerle ella se enganchó y yo no después en el medio yo me enganché eh, y ella no después al final como que teníamos varias etapas como de, de, de del vínculo y ya al final para el final estamos como las dos enganchándonos de vuelta pero y verga <laughs> esa es una historia del universo de Cerda Lorto <laughs> Eh, no, y después mm, volvió con su ex sin decirme nada. Ah, te conté, te la verdad que me el otro mm -hmm. día. Okay. Eh, y nada. Y Ahí me rompieron el corazón. En realidad me enojé tipo dos semanas y después se me pasó. Y ahí te das cuenta, a mí cuando el enojo y la tristeza me dura sí, dos... con el ex... O no sabes. Hoy en día, sí. No, no, no. no. Eh, pero, ¿qué iba a decir? Ah, Camille, cuando la tristeza me, me dura una semana, es porque no estaba, tan no estaba enganchada. Claro. Yo sí si estoy enganchada. Yo sí si estoy enamorada, chicos. Te lloro dos eh, años. Pues, sí, a mí también. Yo puedo llorar tres años. No, <laughs> no tres, pero. Dos. De hecho. Sigo no. no, mentira, mentira, mentira. No, no, no. no, no. Yo lo máximo que le lloré a alguien fueron dos años. Dos años, es un montonazo de tiempo. Porque también viste que en realidad la cuestión del superar y eso. Eh, yo habré llorado por alguien. No, ¿sabes que O sea, no, no llega a dos años, boludo. Un año. Un año sí. A dos años pasa que depende el... también qué tipo de relación tengas no, obvio, Con obvio. esa persona Si terminaste todo Si cortaste, no. cortaste todo No, pero aparte si hace mucho no te ves Voy a dejar la coquita acá por si como, O sea, si vos re, realmente tipo contacto cero Capaz no llegas a dos años de estar tan mal Si llegas a dos años es porque Te volviste a ver un par de veces hmm. No, yo de contacto cero Fue un año Claro porque hubo un año que lloré mucho, pero no sabíamos bien. es una bocha llorar un año, boludo. Llorar un año por alguien es una bocha. Es lo peor que hay. Es Para mucho, mí no. esas de las peores cosas que los peores sentimientos que hay. ¿Qué cosa? El el pero, que te... tipo cortar una relación y estar triste por eso. De hecho hablábamos con mis amigas que te afecta tipo en todo, boludo. En todo, boluda. En la vida, tipo en el laburo, vos... sí, vos podés estar, estar teniendo no sé. ¿Qué es contacto Una cero? Una vida re, no? bueno, vos re buena, tipo con tu laburo, con todo, y te va a influir. Y estás teniendo medio problemas con tu laburo, te va a hacer mierda todo peor. Mm, tal cual. ¿Qué es contacto cero? Contacto cero es eh, como no, no tener contacto con esa persona. Pero contacto cero es no hablar cero. por absolutamente nada, bloquear de todas las redes, no ver nada de otra persona, ni ver, ni hablar, ni nada, pero ni siquiera ves. Ni mm. fotos, ni videos, ni sus redes, ni qué está haciendo, ni cómo está, cómo está su familia. Nada. Bloqueas de todos lados, pumba, cuando te Sobre todo cuando esa persona es como que vuelve a buscarte. Mm. Vuelve a buscarte con señales confusas y es como peor. Yo, por ejemplo, le tuve que pedir a una persona tipo, mira, con todo el amor del mundo, te tengo que bloquear. Y bloqueé como que que la avisé antes, o sea, fue como te voy a tener que bloquear. Para ustedes, chat, bloquear está bien. Para mí es increíble. Para mí sí. La herramienta de bloquear es increíble. Mm. Sí, alguna, mucha gente dice tipo, no, ritmo maduro. Yo creo que o sea, es cuidarse a uno. Hay mucha gente que dice que es duro No, Pero para creo. mí es duro decir que es duro Para mí no. también es duro decir que es imauro. <laughs> Perdón Secretos <laughs> Que ustedes no pueden saber No, Mika Se escuchó todo No, TikTok Vivo en TikTok Ay, de acordar <laughs> eh, Sí, para mí Para mí, de hecho Es bastante maduro Poder bloquear Y no estar pensando, tipo No, pero si lo bloqueo ¿Qué va a pensar? ¿O qué va a decir? No, no O sea, yo literalmente Le tuve que decir, tipo mira Te quiero un montón Pero realmente Esto me está haciendo mal Te voy a tener que bloquear Por lo menos un tiempo Y ahí pude Superar si no antes lo ¿eh? antes era imposible. No, no, es que. imposible. Y no me imagino, tipo. Ay, no quiero decir nombres, pero. ¿Tener una pareja famosa? Una pareja que es relevante, digamos. ¿Debe ser una paja? No sé, no quiero. Bueno, por ahí. Tini es tu ex. Barras un tiro. La escuchás en todos lados. ¿Entendés tipo? Subís en un auto, en la Uber, pumba, Tini. Vas pasás por, por un, a pasar por la puerta de un local, eh, dale, miénteme. Y si alguien que está, está re pegado. Claro, boludo, no te, no te sacás más de la cabeza. ¿Ahí pasa? O, o no se ponía con María, ¿entendés? La otra vuelta también. Eh, eh, yo salía del hospital que me hicieron unos estudios, me tomé un Cabify, eh, y la mina me dice. Ah, porque me habían dormido la garganta. Fue cuando me hice el estudio de, de, la, de las cuerdas. Y yo estaba hablando como todo así porque tenía la garganta toda dormida. Y le cuento que me dice los, los estudios de la cosa, ah, cantás. Y le digo, sí, no sé qué, qué sé yo, y me dice, ah, sos conocida. Y me dice, ¿sabes qué? me es muy fanática de María de Serra. Y empieza a hablar de María de Serra, no sé qué. Y yo pensaba, si María tipo, fuera mi ex. Y encima, la Mladivira estaba hablando de María y en la radio justo eh, eh, se pusieron a hablar de María de Serra. Entonces yo digo, yo me mato, boluda, porque no, no te puedes despegar nunca, porque... Siendo una persona, bueno, igual todo el tiempo. Tini, María, eh, tipo Duki, Tiago son personas ya que son muy eh, famosas, pero que, que sean personas tan relevantes, escucharlas todo el tiempo, o en tus amigos, acá, en un bar, en esto, en un boliche, que pasen como seis temas de esa persona. No, no que, ser que tus amigos le gusten las canciones de esa persona. O sea, tus amigos en la prega ponen los temas, o sea, no lo van a poner porque estás vos, pero sabes que si vos no estuvieras los pondrían. Claro. Porque en su casa los escuchan. Sí, sí, ¿Quién sí. no escucha a Tini o María ahora? Todo el mundo las escucha. No, eso es terrible. Salir con una persona famosa, muy famosa así, mm. cortar. Porque encima, vos decís, bueno, contacto cero. Con una persona famosa no y, se puede y, hacer contacto Y peor cosa. si vos no sos famoso. Porque Uf. ponele que, ponele, ¿no? que Tini y Paul, ponele que se separen. Bueno, los dos son como muy famosos los dos. Uh -huh. Um, pero si vos no sos famoso y estás con alguien muy famoso y te separás es como muy heavy yo lo pienso un poco con con Impogio y el ex oh, mal. <laughs> no, mal. debe ser debe ser un garrón Digo mm. sí, igual que tu pareja sea <laughs> que tu pareja sea muy conocida y que vos no estés en ese mundo Empezás a ver cómo todo el mundo se quiere mujer a tu pareja Y famosos y no sé qué Y eso, eso debe ser una, terri una terrible inseguridad, la verdad eh, A mí me ha pasado De salir con gente Que fue como su año boom Y fue una re paja Era, ¿Sí? era así bolá, Me pasaba, ponle aquí, en, en brech Todo el mundo hablando de esa persona Nadie sabía igual que estaba conmigo Ok, ya sé quién es ah. Sí <laughs> Ah, <laughs> fue cuando <risa> <perfecto>. <risa> ese año que estaba pero boom mal eh, iba a la brecha ay viste que hermosa tal persona que era esta persona con ¿No? la que bueno, yo salía y, y yo sí 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 re no sé qué ay no 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 estoy enamorada o estoy enamorado no sé qué y todo el mundo hablando de tal persona y una paja o la, porque te das cuenta y decís verga todo el mundo se la quiere ojer mm. Y, y encima no es que es tu pareja. La ah, otra, no. no, la persona puede ser algo que se le cante el orto, ¿entendés? Y entonces es peor. Y vos seguís seguir medio enamorada. Sí, nunca igual, a mí, nunca. Nunca me afectó tanto como poner como para llorar, creo. Nunca lloré. Bueno, pero por ahí, porque esta persona no fue tan. Eh, como que no te enamoraste de verdad nunca. Sino que fue como algo un montón, pero no que te enamoraste. Pero por ahí te hubieses enamorado. Tu novia, tipo tu pareja, mucho tiempo. No, Ay, qué paja Dios. Eso es re paja. Hmm. Me puedo llegar a cortar las venas por uno. <laughs> sí, Ser. Ser ex de Messi, y. Ser ex de Messi. Igual no, no existe la ex de Messi, porque Messi estuvo todo el tiempo con Antonella, ¿no? Me confirman, chat. Yo no tengo ni idea de la Yo vida. Yo entiendo que de fue novio de Antonella cuando eran chicos. Uh -huh. Y capaz en el medio hubo otra y después estuvieron ellos. Pero no sé. No estuvieron tipo todo todo seguido o fue tipo de chicos y después se reencontraron. Hay una supuestamente. Creo que sí. Antonia la dejó a otro para irse con él. Cuando firmó en espalda, en España. Muy cáncer estar tanto tiempo con una persona. ¿Meses de cáncer? Cáncer es un signo que yo amo yo soy de cáncer, Messi cumple un día después de yo, vos sos de cáncer, claro, boludo. no soy de géminis, no, sos de cáncer, soy de cáncer, ah, boludo, alto signo tenés, soy, soy lo más alto signo <laughs> mal, porque aparte sí, yo que soy taurina requiero los de cáncer, de hecho mi mejor amiga de toda la vida eh, de cáncer, la otra de tauro, <laughs> pero eh, como que tiene una sensibilidad que, que a mí me hace bien. Los de, los de cáncer Somos lo más Son lo más de Los de cáncer mal. Y los de Pisces también Los de Pisces Som también Somos muy parecidos De hecho Sí Bueno mira lo que dicen lo Bueno este lo escuché Una banda de veces Los de cáncer Somos manipuladores Dice No Uy. Ah. Ah. <risa> <risa> Bueno mi hermana me dijo Bueno mi hermana es Tauro Y su novio Es cáncer también mm. y, y me decía también Que, que cáncer y Tauro Se llevan muy 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 bien Como que son dos signos eh, Compatibles mm. Y Pisces también. Ah, y Pisis. De hecho, yo tengo ascendente en Pisces. O sea, soy de Tauro con ascendente en Pisces. Y me llevo muy bien con los de Pisces. Muy bien. Salvo con mi abuelo que era alto magiuro. Pero... <laughs> Pero bueno, él era así. Pero con la gente de Pisces, tipo, el ¿sí? C me dice, soy de Pisces, tipo, ya te requiero. La verga. ¿Sí? No, sí. no conozco nada de ese signo. Igual vale, todas las personas que yo conozco de ese signo son muy parecidas. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, a mí eh, los de Scorpio me, me han dicho que. O los de Géminis, que son como medio chotitos también. Sí, boludo, de Géminis todo el mundo dice. Pero es, mi, mi mamá y mi hermana son de Géminis, las dos. Y ninguna me parece como así. O sea, dicen como que tienen doble personalidad. Porque Géminis, ah, es, verdad. Géminis es como estos dos mellizos, dos gemelos que tienen como doble cara. Como que depende, puede ser una persona re careta o puede ser una persona que por momento sea de una manera y por momento sea de otra. Pero no necesariamente siendo tipo careta o contradictorio eso. Yo en mi hermana y mi mamá quizás veo que a veces son de una manera y a veces de una muy contraria, pero como que son parte de su personalidad, o sea, no es que están careteando. Pero dicen como que Géminis es como un signo que es como careta, tipo falso. A mí, con, con la experiencia que tengo, tipo, mi vieja y mi hermana son dos hermosas de personas. Eh, no me parecen gente careta, tipo, y conozco gente careta y no son. Claro. Pero mucha gente dice eso. También depende mucho del ascendente y toda esa cosa. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo casi toda mi carta la tengo en Géminis. Mira. Mi ascendente es escorpio <laughs> Y todo lo demás creo que es Géminis. Tengo algo en, en Aries, creo. No sé muy bien. Yo, igual, de, porque me están preguntando, ¿qué opinas de este, de tal, de tal signo? Yo los signos que conozco son. Cáncer. Piscis, Aries. y Tauro. Y los de Acuario también dicen que son piolas. Y Géminis. Como que conozco la mitad de la carta. Después todos los demás. Ah, bueno, los de Leo que son como reyos. Los de Leo todos. son todos iguales. Sí, los de Leo son todos iguales. Son sí. narcisistas, son todos iguales. Qué bello es de Aries. Claro, bueno, Aries es... Son mi novio es de Leo. Tiene una re pinta de no, ser de Leo. ¿Por yo no, qué? Y porque, tipo, todo musculoso, rubio, ahí, no sé qué. Mi prima es de Leo. Cumple el mismo día que, que mi novio. Mismo día. ¿A posta? Sí. Y son muy parecidos. Muy parecidos. Eh, pero tienen algo como que son muy gente muy buena porque Leo es como el como el líder de la manada Entonces ah, mirá. Tien, tienen como esto del de, de león que cuida mucho a su mirá. familia o sea son personas que cuidan mucho la gente que quieren tipo la cuidan sí. todo el tiempo pendientes de que estén bien de que les vaya bien gente muy atenta viste gente muy atenta Mirá. Eh, como que no pueden estar bien ellos solos si la gente que quieren no está bien y yo se lo noto mucho en mi novio por ejemplo o en mi prima que tipo, ellos no pueden estar al 100 bien si ven que las personas que quieren no están bien. Entonces están todo el tiempo que todo el mundo esté bien, digamos. Pero Mira. tienen algo muy del ego, que de repente como que se toman todo a pecho, o como que soy, no, a mí, ¿y qué me hiciste? O eh, que, que también, porque el ego, o sea, el ego no es necesariamente soy el mejor del mundo, hmm. el ego es el yo. Y el yo puede ser o soy el mejor, o soy el peor, o todos me hacen a mí, o esto que hiciste lo hiciste por mí, o sea, como todo muy yo. Eh, Se lo toma muy personal todo. Todo muy personal. Y eso lo tienen los dos. Mirá que loco. Bueno, yo lo que tenía entendido del ego es que, es que son así como muy egocéntricos. Muy egocéntricos. Pero el, el ego no es solamente tipo soy el mejor del mundo, también puede ser el peor del mundo. Mirá. No me había puesto a pensar eso, boluda. El ego es el yo. Pasa que todos tienen la persona egocéntrica como que se cree lo más. Claro. Pero también la persona egocéntrica puede ser tipo: soy el peor y todo lo malo pasa por mí. ¿Entendés? Como eh, mi prima, por ejemplo, que la amo comisar, pero es así. O sea, claro. Ella está todo el tiempo. Todo mal. ¿Cómo se llama tu prima? La rebandaba <laughs> al frente. La rebandaba al frente. Y, y mi novio, capaz, hago algo y como que se lo toma personal. Como hay algo muy del. Del, del yo. Del yo, claro, claro. Pero son, son personas lindas, la verdad. Son personas lindas lo de Leo. O sea, son, tienen esto de, de, de cuidar, esto muy de líder. Son gente que va muy para, para adelante con lo suyo. Claro. Pero acarreando, o sea, con lo suyo ayudando gente a que también vaya. Es un signo lindo, polémico, pero todos los signos son medio polémicos. Mi signo también es medio polémico. ¿Por qué? ¿Qué tiene tu signo de malo? Eh... Mi hermana es medio, pero tú ahí es Tauro. Pero pero porque su, su personalidad ya es así, pero no sé qué si es de... eh, no, quizás el Tauro tiene, igual yo no soy tan, pero los, muchos Tauro son medio tercos. ¿Sí? Sí. Yo no mucho. Pero como que pasa una pelea ni en pedo tener la razón. Vos yo no tanto, o sea, yo sí es como que si tengo una idea en la cabeza es como que voy a eso y aunque me digan tipo no se puede, no sé, voy igual, como que lo intento todo hasta llegar a eso. Ah, bueno. Un poco terca <laughs> Sí. <risa> como, aunque me digan tipo, eso no, no se puede tanto, yo voy igual. Claro, sí, sí. O sea, sí, si sí, yo sí, tengo sí. una idea fija, eso cabeza, es... Ser terca, vale. <laughs> Pero, o sea, si yo me peleo con alguien, es como que escucho mucho... A las... Yo cuando me peleo escucho mucho al otro. No es que soy terca. Mi abuela, por ejemplo, era de Tauro y era mega terca. O sea, yo si discutía algo con mi abuela, ella era tipo... Yo tengo la razón. si claro. Debo seguir hablando de pelotudos, pero la razón la tengo yo. Claro, claro, claro. Yo ni, no soy así. Pero en otras cosas sí. Con algunas cosas. Y después lo que tiene Tauro es la comida. Ah, bueno, la sí. Y todos los de Tauro son iguales. O sea, todos los de Tauro son iguales en el tema de la comida y sí. eso es muy flayero. Eso, eso es una locura, sí. Eso es una, lo, eso es una locura. Es, es un signo de Tauro mega Tauro. La comida. Sí. Y después Tauro es tipo muy de. Como la familia. Tipo es mega fiel. Es muy raro que sea infiel. Sí, mi hermana es refiel. Es eh, sí. más, refiel. Pero eh, le gusta mucho el placer, tipo el sexo, todo eso. Muy de muy tauro. Como la comida también. Miren, a ver. Estoy. Eh. Que tengo Instagram. <laughs> sí, 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 no, la gente es terrible. Hay una. Eh, Para que le voy a comer la boquita, amiga. Eh, que esté en línea y que no me De los mensajes. Ah, pará. Me hicieron raid, ¿no? ¿Quién me hizo raid? Hola. ¿Ray de quién? De Mili. Hola, Mili. Gracias, Mili. Sí, capa, Mili. Por ese raid. Una de Sofi me hizo raid a mí. ¿Sí? Sí, y me hicieron 20... Yo tengo mi segundo stream de la vida. Ay, <laughs> mi vida. Mi vida. Gracias, Mili. Capa, Mili. Eh, Mili siempre me raidea, boludo. Es una genia. Mira ahí. Voy a comer la boca. ¿Vos me gustaste, hija de puta? Eh... <laughs> Gracias, Miri. Bueno, para la gente que acaba de entrar, estamos hablando de los celos sin sentido. Eso. O sea, recién estábamos hablando de los signos, pero en realidad el tema de hoy era los celos sin sentido. Sí, nos fuimos un poco de tema. Por eso es que Mica estaba por leer. Estaba claro. Yo pregunté eh, para toda la gente que entró nueva: pregunté qué cosas los lo ponían celosos o celosas que ustedes pueden dejar ahora en el chat. Pueden decir, tipo, che, esto a mí me molesta, no sé qué. Pueden ser cosas medio pelotudas, graciosas. O pueden contar, tipo, la pelotudez más grande por la que se pusieron celosos, poner una vuelta. ¿Cuál es la pelotudez más grande que decís? Yo cuando me puse celosa, celosa por esto. ¿Lo puedes decir? ¿Se puede decir? <laughs> A ver. Eh, un día. Eh, mi pareja tenía un amigo que es gay. Y que, tipo, estuvo toda la noche. Como jodiéndome con que le gustaba a mi novio. Tipo, eran, ellos eran, son amigos. Uh -huh. Y yo me malflasheé. Uh -huh. Tipo, mal viaje mal. Y... ¿Flashaste qué posta gustaba de Sí, de o sea, novio? como que, no sé, como que flasheé. Y, o sea, en realidad no había pasado nada nunca, digamos. Porque aparte mi novio no, no es... Pero como que él me la hizo malflashear. Y en realidad no es que me puse celosa, sino como que me jodió mucho la situación. Porque fue como que el chico este estaba muy jede, como diciéndome eso todo el tiempo. Claro, como que es, te, eh, se zarpó un poquito con el Se zarpó chiste. mucho, ¿viste? Y era como que, o sea, si una piba me lo hacía, eh, hubiese sido rarísimo. ¿no? Claro, ¿verdad? claro, Pero claro. este pibe como que se, se copó en esa, de tipo, tirarle la joda a la novia, de que claro. me su novio. Y fue como tipo, che, pará. Y me puse súper rara en esa fiesta. <laughs> y, y cuando llegamos le dije a mi novio, tipo le dije tipo, che, este chabón me, me re incomodó. Mira, boluda. Y no sé si él lo habló después con él, como porque fue, fue re heavy, ¿entendés? Es como que una amiga de él eh, me, me empecé a decir, tipo, sí, tipo, él, él es mi amigo, pero a mí me regusta. Y como toda la fiesta, el chabón me estuvo diciendo eso. No, boluda. Eh, yo en el momento no se lo dije a mi novio en la fiesta, o sea, en la fiesta no se lo dije. Se lo dije después, porque yo ya me había empezado a poner rara y era como una persona, o sea. El chabón se había puesto de conmigo, ¿entendés? Como me puso claro. de punto, ¿viste? Cuando estaban de punto, yo estuve Dejame en disfrutar sí, las sí. fucking fiestas, O sea, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. O sea, evidentemente estaba realmente enamorado, no sé qué mierda. Sí, y es raro, me es raro. Me romper las bolas. Claro, es raro, es raro. Eh... A menos que sea tipo muy amigo, yo a mis amigas todo el tiempo las jodo. Ponle, claro, pero, sí. pero no, no, no tanto. Pero una, cosa como muy tu amiga, una cosa es jugar a tu amiga, otra cosa es jugar a la pareja de tu amiga. No, claro. O sea, yo con ese chavo no tenía confianza, mm, o sea, no tenía claro claro ahí, ¿entendés? O sea, vos capaz eh, sos so gay y tienes a tu amigo y lo puedes joder. Pero una, otra cosa es joder a, a, la, a, la, a la novia del chabón. No, claro, claro. Yo estaba de parte y medio nueva, ¿viste? Como que no. Mmm, fue sí, re raro, paja, raro. Fue re paja. Y encima, ¿viste que los chabones gays son, son medios Son <laughs> medio No, Mica, me <caro>, no lo digas. <laughs> Te van a cancelar el Twitter. La, con la concha celular, del mono topic. Sí, voló de nuevo oh. De nuevo, sí. eh, Yo rejodo a mis amigas A mis A mis amigas Que tienen no, pareja, o sea, novias Digamos, ponen a Angie Claro eh, Pero juegues a tu amiga, no juegues a la novia No, 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 claro, ponele Abrino la jodo con Angie Claro o sea, la joda Angie conmigo. Y, y eso que Abril la conoces. Sí, sí, sí. A sí, mí sí. el este chabón me estaba conociendo ese día. No, fue claro. Tipo, y fue tipo en la puerta del. O sea, lo, Hola, ¿qué tal? Y el chabón me dijo eh, lo lindo que es tu novia, bueno, no sé qué, tipo así. Ay, no, qué pesado. O sea, no, a, yo acabo de llegar a la fiesta. ¿no? Y fue como, al principio fue como, bueno. <laughs> mm. Y después, durante toda la fiesta, el chabón jediéndome con eso. Fue como, dale, pará. Sí, 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 no. Yo so no, no, es... no sé si fue lo más insólito que me puso celosa porque tenía bastante sentido que. No, claro, te iba aparte, a decir eso, boludo. Aparte, no yo que me hubiera puesto no loca me, también. No me, no me puse celosa, eh. Pues celosa no, pero me puse como rara porque fue raro. Sí, se puso pesado. Se puso pesado. Yo lo más pelotudo. Es que las cosas pelotudas por las que me puse eh, celosa era porque ya me habían cagado. Entonces, viste bueno, que cualquier, no me... cualquier cosa, tipo, ya te despierta. Ya te alarma, decís la concha del mono. Eh. <laughs> Pero sí me había pasado esto que yo a mi. Bueno, hoy justo hablaba con una amiga. Eh, de que esto de que si yo me entero, poner que mi pareja me, está caga, me cagó con alguien y tiene que ver a ese alguien. Como que yo le diría tipo bloquearlo a todos lados, ¿entendés? Si le llegara a perdonar la infidelidad. Le diría que a esa persona por él ah, la bloquee Sí, hablar. ¿Y, y, si ¿Y si tu pareja no, no quiere bloquearla? No, o sea, yo te perdono con la condición de que la bloquees y no no te perdono. <laughs> yo a mi ex le dije. O sea, ya, ya si te estoy perdonando es una bocha. Claro, claro, claro. O sea, si yo cago a mi pareja y la, mi pareja me perdona, es como un gesto de amor que digamos que yo diría tipo, ok, hago lo que quiera, o sea... Gracias no, claro. por perdonarme, ¿entendés? Sí, 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 tal cual, tal cual. Tipo, re bloqueo, hasta... O sea, <laughs> supuestamente esta persona me tiene que chupar un huevo. Sí, la persona me importa y me importa seguir teniendo el es porque, evidentemente, cagué a mi pareja con alguien que, que me importa. Entonces ya toma otro sentido. Claro. No, obvio, obvio, obvio. Me toman las infidelidades. Es, es, hay un, una cuestioncilla. Yo a mi ex le había dicho esto de. Eh, mi novio no tiene ojos claros, chicos. Tiene ojos marrones, mi novio. ¿No? ¿sí? ¿Sí? Color miel. Como mucho. ¿No tiene ojos verdes? ¿No? Igual lo conozco por foto. Como en persona lo, 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 como lo vi miel. muy de. Pff, ¿Qué pasó y ya está? O sea, marrón clarito, pero marrón. Mirá, qué loco. Yo lo imaginaba con ojos claros, boluda. No, boluda. Es, es rubio, rubio, pero tiene ojos marrones. Mirá, qué loco. Ese era otro, Mica Lapibia <laughs> ¡Ah! ¡Sí, sí! <laughs> sí, sí, no, no, mi, primer, mi primer novio, eh, que tuve como siete años, sí, era. Ese era rubio de ojos claros. Después el siguiente era morocho ojos marrones. Me, me, me mostré... Y Leo es rubio de ojos marrones. ¿Me lo mostraste el. Te gustan los rubios? que no, o no sea, en realidad, me, como que me pasa que si me fijo en un chabón, me pasa que me fijo más en un morocho de ojos marrones. Sí. 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 De hecho, mi novio me gustó. De, de, de las. La, me acuerdo de la primera cita que tuvimos, me gustaron mucho sus ojos que eran marrones. Mira creo me que Me pasó que... que salí mucho tiempo. O sea, no mucho tiempo, pero como un par de meses con un chico que también tenía ojos claros, no mi primer novio, otro. Y que. Él, o sea, él era divino todo, pero había algo que no me terminaba de. en, en sus ojos. <laughs> ¡Mirá! Te juro. ¡Mirá qué loco, verdad! Sí. Te iba a decir algo de eso, morir. Ah, a mí también, a mí me encantan, tipo. de los chabones, me gustan más los morochos. Sí, a mí también. Los rubios claros no me. no me gustan tanto. No, a mí tampoco. Y ella saliendo con ruidos. <laughs> Su primer novio, ojos claros. No, pero, pero Leo, por ejemplo, tiene pelo rubio, pero tiene ojos marrones y la piel es bastante os oscura, digamos. ¿Sí? Sí. No lo tengo entonces mucho. No tenés, tenés mucho. Tenés... <laughs> o sea, oscura no, pero es tipo bastante como dorado. No es que yo soy mucho más blanca, ponele. ¿Sí? Sí. Mira, yo, yo hubiera pensado que es como vos, ponele no no así como tú, tu mismo color de piel no mira no no a mí me gustan los los morochos tipo morochos de piel todo me re gustan mal sí a mí también. tipo eh, poner el ejemplo uy Mario Casas sí es me encanta es como encantan. mi chabón sí me encantan o sea es el chabón ah, que sí yo me en, el, en los chabones o sea yo digo tipo miro así chabones el que más me fijo es tipo Esa onda hmm. ese tipo de onda a mí me encanta sí los chabones así morochitos Rubios Estuve con rubios Si mal es blanca Mira está muerta <laughs> Yo chicos Soy muy blanquita Vos sos muy blanquita Soy muy blanquita Pero yo soy blanquita rosa Por el vos sos como Más dorada Yo ¿entendés? soy medio trigenia Claro sí. Pero yo soy ¿Ves que soy rosa? Que tengo como Rosita Mis manitos son rositas Como que tengo Por ejemplo el... Si vos fueras rubia Serías mega rubia Porque sos Bastante Blanca Con ojos claros Con ojos azules y si fuera rubia, serías mega rubia. Serías una piba muy rubia. Sí. Como que... Bueno, yo cuando me el tiño... Morocho, o sea, el morocho te hace como una re buena combinación. Yo cuando yo me tiño de negro... Eh... Pero ya es negro. No, no. ¿Cómo no? No. Ahora estás de negro. Ahora, esto, las puntas las tengo negras, pero a partir de acá, acá, tengo mar... Ahora no se nota porque estamos todo oscuro. Claro. Pero en el sol, vos me ves acá todo marrón y a, a partir de acá, eh, negro. Bueno, igual es un marrón oscuro. Es un marrón oscurito, pero se nota sí. más tipo con luces, con, con el sol, pero se me re nota cuando me tiño de negro y me Mirá. queda re bonito, o se me hace muy blanca, que eso no me gusta tanto. <laughs> ah, parezco Morticia, ahora la de los Locos Adams, pero, pero me queda re bonito el negro. Yo me tenía un tiempo de negro, negro, negro. No, sí. Y, sí, negro, negro. ¿Estás siendo conocida? Eh... O sea, vino Quiero vivir a tu lado, o sea, uh -huh. yo me había tenido antes de negro, pero después vino Quiero vivir a tu lado, que fue con mi color, uh -huh. y al año siguiente, quiso una peli a, en una peli, estaba negro, negro, y después volvió a mi color enseguida, tipo, fue como, no sé, dos meses de negro. Mira. Me hace como, lo, o sea, me queda lindo, pero me hace como los rasgos muy como duros, digamos. A vos te quería hermoso negro, Sí, Sí, yo lo que estoy pensando, me tenía negro, queríamos iguales, boludo. <laughs> que, digamos, encima que vos te querías hacer el flequillo. Sí. ¿Dios, wow. Yo, yo me tiro negro con flequillo. Somos muy O sea. Sí. La única diferencia es que yo tengo ojos verdes y si vos ojos azules. Sí. Porque mirá, si nos mirás. No <laughs> <laughs> vamos a ver nuestras diferencias y, y nuestras parecidas. Para mí cerca de la, la cámara. Da. Pero mirá la cámara. No, ahí Ay, pero yo no. Claro, si miro la cámara no me veo. O sea, la diferencia es. Ojos verdes, ojos marrones. Ojo, eh. Usted... Azul. <laughs> Azul. Azules, azules. Azules, azules. Ojos verdes, ojos azules. Sí. Yo capaz soy más amarilla. Yo soy rosa blanca. Yo soy más rosa. Yo soy blanca. Amorficia. Yo soy más castaña y vos sí. sos más Verga. oscura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si ¿sí vos te, te, te tenías de negro, boludo. Si yo me tenía de negro, son serías muy, muy parecidas, boluda No, pero vos serías muy parecidas, ¿Sabés a quién? A quién. ¿Vos tenés pequitas o no? Yo tengo pequitas. Pero no. no se me notan en cámara. Yo tengo una peca, bola. Acá. ¿Dónde? ¿La ves? No. Bueno, a, poner, a, a ver. ¿Qué? O sea, no la tuve toda mi vida, la tengo hace dos años. Tipo el sol. Acá tenés una pequita igual, mira Acá. Sí, ahí tengo una y acá otra, en la nariz. Ah, mirá. Oh, hay, ¡La vi! Es sí. Una. Sí, ¡Qué tierna! Que tengas una sola peca. Yo tengo. Yo, a mí me tengo como por acá. Pero es que yo tengo todo colorado acá de la Círalo. rosácea. Me pasa cuando tomo alcohol. ¿En serio? Uh -huh. Mira. ¿Y o cuando sea, vos vas a la playa, te bronceas roja? Me pongo roja y no me quemo. Ah, ahí va. O sea, me pongo toda roja y me. No tomo color, boludo. Me cuesta una banda. Claro. O mi, mamá, o sea... mi mamá es igual. Yo enseguida me bronceo y me pongo negra. O sea, ¿Sí? enseguida. Sí. Te quería re lindo a vos. Tipo, te re resaltarían no a esos Sí, sí. Pero vos es serías... que yo, el, ver... el verano es mi mejor momento. Me pongo negra ¿Sí? Y... y sí. ¿Vos te parecerías mucho con el pelo negro? O ¿Sabes a quién? Bueno, ¿te lo dije recién o no te lo dije? O lo pensé. Lo dije, el <laughs> verdadero lo dije o lo pensé. <laughs> lo dije lo pensé. Eh, um... Lo estabas por decir y no lo dijiste, creo. Angelina Jolie, boluda. Ah, sí. Como en alguna, alguna película que hizo. ¿Sabes que lo de Angelina Jolie me lo dicen de que soy muy chiquita, boludo? Y yo me acuerdo que yo era Ay, re chiquita, chiquita, pero chiquita tipo. Ocho años. Me siento Y yo no sabía quién era. La ¿Quién era? O sea, todo el mundo me lo decía y yo no sabía quién era. Hay, hay y una. Después cuando la vi, fue como. O, o sea, la mina me pareció muy hermosa. Y Después la conocí como actriz, ¿no? Pues yo fui creciendo, pero cuando era chiquita yo no sabía de quién me hablaban. Pero yo como que siempre tuve el nombre de Angelina Jolie, tipo, toda la vida, porque de chiquitita. Y después fue como. Ah, oh, ok. O sea, para mí es un montón. Sí. Pero entiendo que hay algo como de quizás lo, los labios gruesos y los ojos. Sí. Pero ¿sabes que ¿Viste hay una que, combinación? ¿Pero viste que hay como tipos de caras parecidos? O sea, mira, nosotras dos. Voy a decir dos nombres más: Emilia Mernes. Sí. María Becerra. Sí, también. Es como mismo tipo. Tipo de cara, boluda. Mm. Hay como tipos de cara, ubicas. Mm. Re. De hecho, ¿Lo hablando ayer con una amiga que es maquilladora, que le mostró una foto tuya, porque sí. le dije, estamos hablando de tipos de caras. Le mostró una foto tuya y me dice, tal cual, tipo, tipo de tipo de cara. Delphi Chávez. Delphi Chávez. Delphi Chávez. Eh, tipo de cara. A mí cuando me maquillaban, tipo, en la tira y cosas así, eh, las ma y muchas maquilladoras me dijeron, tipo, te pareces mucho a Delphi. Que también ellas maquillaron a Delphi y se ve que, bueno, yo no soy un pingo de maquillaje, pero se ve que como que es medido también como decís vos, la, la misma... Es con el mismo molde, boluda. La misma estructura. O ¿no sea, ves? después varía, pero es como oh, labios gruesos, claro, obviamente, ojos claros y claro. nariz como chiquita. No sos por completo igual, pero sí obviamente una, te, te pareces... Bueno, Ori Sabatini tiene, es, para mí tiene una cara... Ori es más distinta. Ori tiene una cara, o sea... Es hermosa. Está buenísima. Pero si yo pienso una cara como la de Oriana... No sé si hay. No. no. Ori tiene una belleza... Tipo, la cara de Barbie. Tiene, sí, tiene Ori, boludo. Sí. Yo la vi en persona. Tipo, yo la miro y digo, no, no puedo creer la cara que tiene. Es muy hermosa y es otro tipo de belleza. Y, sí. no, y no encuentro gente con el mismo molde que Ori. Pero sí, sí. Pero sí como nosotras hay. Tipo, nosotras, María... Emilia, Delphi. Viste que es el mismo tipo. Sí. Y como Ori no hay. O hay alguna, no. Estoy pensando. Ori <laughs> tiene una cara muy particular, boludo. Orne Delia de también. También. Igual sí, a nosotros. Sí sí. sí, sí, sí. Orne es como. O sea, entra, ¿podríamos, entra podríamos mismo... literalmente hacer de, de hermanas todas? Sí. Tal cual, tal cual. Re. La China puede ser. También. La, la China tiene como también su. Su belleza. Bueno, Lali tiene un estilo de belleza de actriz mexicana, para mí, ponele. Como que siento que hay muchas actrices mexicanas con que la cara de Lali. Vale, sí. ¿eh? Sí, sí, ¿No sí. ¿No te parece? Sí. ¿No les parece a ustedes? Lali tiene. Tiene una belleza muy Eva Dominechi, boludo. Dominechi. Boluda. dominechi. Domin Eva? Domin Do dominechi. Dominici. 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 Pero es... Dominici. Eva, Dame, lo mismo, Eva. De nuestro grupo. Es verdad, Eva entra, claro. <laughs> Viste que hay mucha. De nuestro, de nuestro dólares, molde boludo. de nuestro molde hay un montón. De nuestro molde hay un montón. Es muy loco. Bueno, eh, Con la que acabaste vos. ¿Mai? Maite. No. ¿No? No tan. No entra en el. En el ¿No? No. mira Yo igual la tengo más de del. De, 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 de la que hiciste vos, de 100 días. Oriana Valentina, Chenere. Ah, Greta, ahí está. Greta también tiene para mí. Greta el molde es de muy parecida a Oriana. Uy, sí, sí, sí. el mira, parecido. Mira, mira, yo, yo te encontré. Greta, Oriana y, y la, la, la chica de esta. Eh, ah, pará, puta madre, se me fue el nombre. Greta la reubico encima. La, de, la, que, la que trabaja en canal de música, que es conductora. Entrevista. Sí, eh, Bren. Sí, la, la novia del, del otro eh, chico, sí. del 40 para la. Bren, Oriana, sí, y y y, y y y se me fue, Greta, y Greta, sí, también mismo molde, sí, ahí va. Pero viste que es re loco. Son muy bonitas, <laughs> son muy bonitas y so, son hermosas cada una a su manera, pero son mismo molde de cara. Sí, tal cual. Es muy loco, o sea, como que hay hay, hay moldes, boluda. <laughs> ¿Quién es Greta? <laughs> Greta, ¿cómo se llama el apellido? Eh, Cosolino no me acuerdo vamos a, vamos a buscarla por Instagram a ver. Brenda Dialoy es la otra Panigo Aixa Grosenter ah bueno Aixa soy yo ¿quién es eh, Aixa? cuando era chiquita yo hice un video, una vuelta un video con ella eh, que la gente la empezó a conocer como la mini Mica Suárez porque hice un como un como un corto digamos que yo viajaba en el tiempo y ella era yo de, de chiquita ah dios vamos a buscarla la quién era a Greta no Lali y Demi y Demi Lovato ah son iguales la, nunca te puse a pensar nunca lo pensé Miren, Lali esta y Demi es, lo... esta es Greta ay yo puse no 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 hay nada para poner la cara poner la cara de la primera está sí tiene algo de, de Ori, boludo. Sí, tiene algo de Ori. Ay, nos van a decir, eh, nada no que ver, van a decir. No, no, decir que no chico? estamos diciendo que son, o sea, son el mismo tipo de molde, así como Mika y yo. Claro, no es que son, no estamos diciendo que son iguales. No son iguales, iguales pero son tipo de cara. Son, claro, son el tipo de cara parecido, digamos. A y a Brenda, ponle a Brenda. Bueno. Re. ¿Y cómo es el Instagram de Brenda? vamos a eh, sacar Brenda, por la duda. Brenda Eloy, o Deloy. No sé cómo es el apellido de ella. Brenda ah, Esa esta, ¿no? Sí no. Sí Pero ajá. otra, pone bueno, otra Igual Hay, más, hay más parecidas para re contra, re Ori Esa boluda Mirá esa, boluda Claro, se dan cuenta lo que, lo que estamos diciendo Es tipo el molde De la cara Sí, sí, sí A ver si hay otra Mirá el sonrido, Re Pero Re ¡Es Oriana! ¡Es pinche Oriana, <laughs> chicos! Sí, es Ori. ¡Qué flash! Y ahora pone a Ori. A ver. Yo se me salgo, ¿viste? <laughs> Oriana, a ver. O. Oh. Oriana. Igual está morocha. Le queda claro, ahí, ahora. Hermoso el morocha le queda. Le queda hermoso, pero para. Ahí está, ven. ¿Entienden está. lo que decimos? Es como mismo molde de sí. la cara. Sí, por Dios. Dios Aurículo. Miren, ven. Celepamio también es moldeori. Mmm, no sé, Para mí Celepamio, no. Celepamio no sé quién es. No sé quién es. Es una TikToker. Para mí no también. Billy y Nicky Nicole. Re, o oh no? Son medio un poco mm. igual, mismo molde. S a ver. Vamos a... Billy Ellis, Nikki Nicole. Vamos a poner. Nikki. Para para para. Agustina Casamo Casanova, Sofi Santos y Tini. Ah, obvio. <laughs> obvio. Yo te conté una vuelta. Est estábamos en Brest. Eh, ¿Para qué me dijiste? Ah, Billy. Estábamos en Brest con las amigas de mi hermana y y estaba Sofi Santos atrás. Empezaron que era Tini. Estamos bailando así y empezaron. Melú. A mi hermana. Melú. está Tini atrás de tu hermana. Tini atrás de tu hermana. Y yo. Estoy bailando así. ¿Qué se puede a de ver tini, la Tini. Y hubo así, era la tara de Sofi. Pero las confundan mucho, Sofi, con mi o sea, que son muy parecidas, son boludo. Muy parecidas. Son, muy parecidas. son muy parecidas. Son muy parecidas. Para mí, sí, Sofi. Hace una, tipo, hace una, hace una. secuencia en un shopping poner y se, se, dos chabones con traje al lado de ella. Mega. Se pone, no sé. No sé, se lukea como Tini. Mm. O sea, hay, hay un descontrol. De hecho, no, no hizo como un doble de Tini. ¿No ves? En un video. ¿Sí? Pero sí. A ver. Miren. Billy. Y eh, Nikki. Eh, Nikki. A ver, Billy. Re, Re, boludo. Billy, hermosa. Sí. Y Ay, viste Nikki que. El, también. El, también. Sí, las dos, muy bellas. Viste que, bueno, a Nikki se la empezó a, a criticar porque supuestamente sale con, con el chico este, peso pluma, no sé qué. Yo ni idea, la verdad, no tengo ¿A, idea. ¿A quién? A Nikki. Ah, pensé que a Billy, boludo. No, 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 a Nikki, <laughs> Nikki. Que Nicki como que es. Sí, sí, sí. Bueno, no, no tengo idea de Para, eso, peso pluma. Le redo y yo, No, quién. es igual a alguien que conocemos. Sí. A Juli. Sí. <laughs> ¿Es igual? Es igual. Got... <laughs> Mimo molde de cara. Sí, sí. mi molde de cara. Literalmente, sí. no, 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 no. hay molde de cara, got... La sonrisa. Hay molde de cara, amiga, tipo, me Es cuenta. verdad, es verdad. Y nosotros, o sea, Dios nos arre... <laughs> puso en el mismo molde, a nosotras, con Emilia y con María Serra. Sí, sí, afortunadas de la vida. <laughs> bueno, yo eh, empezó Bueno, y la gente en Twitter decía... Sí. ¿Vieron que las chicas lindas siempre terminan con, con el feo, no sé qué? Y yo le di like a un tweet que decía, estoy preocupada porque todo el mundo está barriendo a Nick que sale con peso de pluma y a mí me parece re lindo. Chicas, a mí me parece re Peso Pluma, tipo, lindo, ¿Le reto ahí al peso Pluma? Sí, sí, sí. Es un drogadicto lindo, tipo a mí sí, me gusta. Es lindo. Me gusta, tipo ahí, todo canchero, no sé qué. Me re gusta él. Es lindo. Eh, y <laughs> y la yo, gente... yo tuve novia con él <laughs> hace unos años. No sé si se acuerdan <laughs> de esa época de mi vida <risa> <risa> con peso <de> Pluma. <laughs> Hacen clubs no, sí, se, sí. se viraliza se Qué gracioso, sí o sí. Y se bueno, viraliza que, que se sí. viraliza. <risa> <risa> ¿Qué no, pero no qué loco, no que haya, haya, molde de cara, es un flash. Sí, re, 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 re. Quiero como seguir pensando. Y la gente en Twitter también decía que siempre la mina más linda que vas a ver en tu vida va a terminar con el chabón más feo que vas a ver. Y eso es un poco de verdad. ¿No te pasa que ves tipo minas muy bellas? O sea, sí, pero de repente en esa. No sé. Angelina Jolie y Brad Pitt, boludo, que son los dos, no se, puede, no se puede elegir a cuál. Brad Pitt es un hombre Brad que... Pitt, qué chao. Y bueno, y es rubio de ojos claros, boluda, pero bueno, ahí tiene algo, es como un no. comodín. No, Brad Pitt para mí es un comodín. Es un posta comodín. El hombre más lindo del mundo. Para mí también. ¿Viste? Eh. ¿Cómo se llama? Eh, pelea. Peso pluma. <laughs> eh, eh, Club de la pelea. No, la re quiero ver, pero la quiero ver por él. Para mí es la mejor película. O sea, que Brad, o sea la mejor, el, en el mejor estado de Brad Pitt. O sea, la película sí. donde más hermoso está. Yo vi, vi, vi fotos de esa película y posta. Yo creo no que. En otras películas está más. O sea, ponele. Pues, hay una que se llama. Eh, Conoces a Joe Black, que la película está buenísima, eh, que es como que Brad Pitt es un ángel de la muerte, la película está muy buena, pero él está como muy, o sea, es muy hermoso, pero obvio hermoso, es tipo un muñequito Ken. Hmm. En cambio, en el club de la pelea está tipo todo sudado y lleno de sangre. <laughs> y es chabón no hermoso. Excita. Sí, ah. sí, sí. Sí, no, 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 para mí. O sea, sé que me gusta más los chabones cuando está, o sea, para. No sucios con el archivo <laughs> es otra cosa. Eso no. Eso no. <laughs> Eso no. Que se o sea, entienda y bañe concepto. todos los días. Claro. Pero, desprolijo. A mí los chavales que están muy prolijos, pues a mi novia siempre le digo, dejate la barba que te queda épica. Mm -hmm. O sea, cuando él se deja la barba, está hermoso. Tu novia tiene pinta de que es re prolijo. Eh, no, o sea, cuando. Se... Mi novia es mega hippie igual. ¿Posta? Mega. Mirá. O sea, es diez veces más hippie que yo, chabón tipo re, campamento, hipismo, todo. Hmm. Eh, yo soy como la milipili de la relación. Wow, mirá, Y wow. eso que yo no soy mili, muy milipili, claro. Pero soy la milipile de la relación, o sea, imagínate cómo es él. Claro. Sí, es una persona muy limpia que se baña todos los días y siempre tiene ricolor. Pero hay lo que cuando él se deja la barba, le queda muy bien y cuando se la afeita toda, está todo por el hijo de pelo. O sea... Me gusta igual, Obvio, sí, novio, novios, sí, sí. pero como que le queda muy bien cuando está tipo barba y, y despeinado, desprolijo. Y Mirá. me pasa eso con todos los chabones. O sea, para mí, cuando se. ¿Viste que me pasa algo que los hombres se cortan el pelo en el mejor momento? ¿Ubicas? Sí. Para mí, los hombres. Como cuando se con... van a cortar el pelo, es el mejor momento en el que no se lo tendrían que cortar. Vale, <laughs> es verdad. Pero para mí tienen un trauma los chabones. Para mí un trauma con el mí pelo, me boludo. Me encantan los chabones que se dejan el pelo como más largo. Sí. Tipo, no, tipo súper cortito acá y acá también recortito. No, a mí me encanta tipo el desprolijo, el que se bate todo el pelo. Sí. Así. Me reúne. Es lo mismo. Gusto de chabones? <risa> Igual. <risa> y mirá, ¿viste en esa película? Ah, sí. Sí, sí, sí. Con barba. Con el pelo Lleno de barro, lleno de sangre y lleno de sudor. No, no, la puta que lo reparió. No, 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 no. Brad Pitt, para mí, hasta el día de hoy. O sea, ponen a Leonardo DiCaprio, hoy en día no me gusta. No, a mí tampoco. Pero Brad Pitt, no sé cuántos años tiene. Es como ¿no? el vino. ¿Es, boludo? <laughs> Está buenísimo el hijo de puta. Está buenísimo. Con él, re, pero re estaría. Leonardo DiCaprio no estaría, ponenle. Posta, eh. No, no me parece lindo eh... hoy en día él. Yo estaría con Leonardo DiCaprio por decir que estuve con Leonardo DiCaprio. No, yo no sé si. Estaría. Yo sí, ¿no estarías con Leonardo DiCaprio? No estarías con Leonardo DiCaprio. Mira, ahora vamos a ver una foto de él. Se, se te presenta la oportunidad, ¿no estarías igual con Leonardo DiCaprio? Más ya que te parezca lindo o no, es Leonardo DiCaprio. No, ¿sabes qué me pasa esto de que... Es no el me... chabón de Titanic, boludo. O sea, yo diría, yo estuve con Leonardo DiCaprio, ¿entendés? Mega. O sea, a esta altura. <risa> <risa> Así, no me gusta. Pero igual ah, obvio, estaría. Pero para la anécdota de mis amigas, ¿entendés? Cuando era pendejo, era tan lindo, boludo. Cuando era pendejo, mirá qué lindo. Igualmente sí. Pará, pará, pará. Era muy chiquito. Pará. ¿Qué? Si un chico viene a hacer un boliche, no me lo chapó. ¿Así? Sí. Y parece que es muy chiquito acá. Vamos a buscar una más grande. A ver. Mira, muy chiquito. 24, bueno, vamos a poner. ¿Hay 24? No. Bueno, acá era el amor de mi vida. Ay, sí, en Titanic estaba. En Titanic, tipo, yo era chiquita y estaba cegadamente enamorada. Tipo, si me, me pedí saltar el Titanic. yo saltaba, sí. ¿entendés? Igual ya no tenemos oportunidad con el porque tenemos más de 25. Sí, ya está. Ya no, somos, ya no estamos en su rango de. <laughs> ya, ya terminó. De edad, boludo. Eh, pero ah, pues decir que viene un pie así en un boliche y no te lo chapás. Eh, bueno, así capaz. Necesito barba, amiga. ¿Te gusta la barba? Es que cuando sos rubio, de ojos claros, necesito que mínimo tengas barba, ¿entendés? Como que si no sos muy. ¿Niño? Va a haber un niño de 10 años. Depende de la barba. No, miradas, <laughs> no, acá es muy chiquito el chico y ella, uh, ahí le recontra <laughs> re y mal. Vale. Igual ahí, o sea, ahí te que tiene, ¿19? ¿20? Y unos 20 tener. Mira, o sea, acá estaba con Cami a esta edad. Ella es una bomba absoluta. De hecho, ella me parece mucho más linda que él. <laughs> sí, ahí sí. Ella es hermosa. Como cualquier ser humano. Ella es una locura de hermosa. Y él, ahí, pues, pasa y mira, acá Brad Pitt. Mirá cómo está Brad Pitt ahora y Leo ahora. No, claro. Este es Leo ahora, no. No, este es no, este ya hace antes. unos años. Hace sí. unos años. Ahí era como la transformación de. Para ah, ver, poné eh, DiCaprio y Brad Pitt 2000. Ella es re babosa? Sí, no, no, ella. El título del stream. ¿son, somos celosas y debemos no hablar de Caprio, sí. está, ¿no? DiCaprio ¿De y Brad, Brad Pitt. Ahí está. DiCaprio y Brad Pitt. Uh, es que Brad Pitt es mucho más no, lindo. Sí, boludo. sí, es mucho es más Es que bonito. no sé qué, es, pero tiene algo tan especial él. Y tiene una, un, una forma en la, en la cara que. Tipo sexo. ¿entendés? Ahí están. No, Brad Pitt es más lindo, boludo. Tiene cara de canchero, tiene cara de banana, Brad Pitt. Tiene. No, está re bueno. <laughs> Yo estoy enamorada de Brad Pitt. Está re bueno, mal. Yo, hoy en día, a Brad Pitt restaría. Bueno, obviamente, ¿no? <laughs> ¿Quién se humano? No. no. ¿Viste la película que hicimos juntos? La de Hollywood, no sé qué. Esta, está. Una vez en Hollywood. No. ¿También? Yo la vi. Eh, no me gustó tanto, la verdad. Es de. Este director tan famoso que no me está saliendo el nombre. Eh, el de. ¡Ah! El de Pulp Fiction. El director. El de Kill La concha para. <laughs> Ya tipo tomé mucho vino y no me Tarantino. Tarantino. Eh, es me una película. Es una película de Tarantino, que están los dos. Eh, la película no me gustó tanto, la verdad. Eso tengo para decir. Bueno. Hay una escena de Leonardo DiCaprio que es una locura, actoralmente. La rompe en 10.000 pedazos. El chabón es un gran actor. Es, son los dos, son tremendos actores sí, los sí. dos. Eh, la película a mí no me gustó tanto, puntualmente me esperaba un poco más, capaz. Pero están los dos ahí como los dos ya a esta edad, ¿entendés? Mirá, claro. Bueno, mira, claro. De, pero de, de belleza, creo que me quedo con Brad Pitt. No, obvio. Vamos a poner Brad Pitt. Y Margot Robbie me están poniendo acá mucho. Margot Robbie, que bueno, ella creo que supera a todos. No, pero míralo ahí, boludo. No, ahí me hace mal. No, no, esto es una demencia. <laughs> no, es no, demencia no, 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 que no. no es real. No, no, no es real, no es real. Dios. No es real. Mirá. ¡Ah! No hay chance. No hay chance... ¡No, No, no. No. No, 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 toda. toda. no, no, no. Boluda. No, no, voy a loca. Esta película, amiga, si vos la ves, va a estar tipo charco toda la película. Sí, sí. sí. <laughs> sabes que esta película era de mis películas preferidas, Maya de Brad Pitt, por la, por la historia. Claro, la historia. Y hace un historia. tiempo se les quiso mostrar a no me acuerdo quién, no me acuerdo si fue a Leo o a una amiga, mm. y se la mostré, y cuando se la mostré, tipo, esta es la alta película, me, se me hizo medio lenta cuando <laughs> se la mostré de nuevo. ¿Viste cuando la a alguien? Claro, tipo, la, Para mí era la mejor película, tipo, el club de la pelea, alta peli. Y cuando la vi de nuevo, fue como... Ah. Yo la miraría solamente porque quiero... Y que se no es que él es una locura pero bueno él está en el en el, en el en el dentro del grupo de Rubios de Ojos Claros yo voy a ir a Ashton él es mi de los que más me gustan que ahora también está grande boluda sí compré dos minos ¿Compré? qué bien sí, bueno. vamos a ir a la brecha Ah paren Porque Male vale, Porque teníamos Así Male me dijo eh, Salimos Y yo dije Como vos quieras Y ella empezó Como vos quieras y Yo no me da igual Lo que vos quieras ¿Vos qué querés? No sé me da igual Y cuando nos ponemos así No Insoportables. paramos Insoportables sí, No paramos Hasta que una toma una decisión Tipo no a mí me da igual Sí a mí también Así que Y bueno dijimos Vamos a ver en el momento ¿Qué era eso? Ah temprano la una Es temprano Bueno Ashton Calcher. Ah, también. Pero ya no me. Igual ubicás que elimina Kunis, tipo. Los amo. Esta cara es la cara que. Es mi cara. No, sí. Es encanta. todo lo que representa lo que me gusta en un hombre. Bueno. Representa todo lo que me gusta en un hombre, es esta cara. Un poco. Más eh. que Brad Pitt, te diría. Un poco. Eh. Chiquistriqui se parece también. <laughs> a mi novio? No. <laughs> no, para mí me pareció a mi novio, boludo. ¿El? Sí, de hecho, lo que me gustó de mi novio cuando lo conocí es que es medio parecido, salvo el pelo, que él es rubio y claro. este es morocho. Claro, claro, yo vi más el pelo, capaz. Sí, pero. <laughs> de hecho, el mi cuñado es muy parecido también. Los dos son muy parecidos. El, el, el hermano, hermano de, de mi novio. novio, claro. Pero, sí. Miriam. ¿Y a y acoso? No. ¿No? O sea, solo que son morochos de ojos marrones, pero... Si no, no. La cara. A ver. Igual, o sea, es lindo de ¿eh? lo, lo lo sé. Por algo fue... <laughs> pero... A ver. No no se parece a coso. ¿Quién es coso? Dice. Me bloqueó. ¿Qué? Mentira. Ah. <laughs> no mentira, mentira. Mira. Mira, sí, verdad, un poco. Mira. No, amiga. <laughs> un poco. Fíjate. Mira, voy a buscar otra foto para. Bueno. A ¿Ya buscaban fotos? Sí, 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 nos amo mm. A ver, bueno. a ver bueno. Concha, que no encuentro una, boluda A ver Tiene que ser para... Aquí está, a ver Quiero buscar. Ah Un, una, como un, mm. un aire acondicionado <risa> <risa> Un ventilador por ahí tiene Miralo sí. Creo que también es más el pelo Sin es el pelo Es de los dos ¡Ah! <laughs> Es de los dos Hay algo de esto Que se es igual a Leo Ah, sí, 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 sí Y la boca y la nariz no. también Y las cejas también Sí, sí, Pero sí. es una mezcla de los dos, boludo, me acabo de dar cuenta. Bueno, antonio? tan mal no estoy, entonces. Es una mezcla de los dos, boluda. Si tuvieran un hijo, sería. Aston Catcher. Tal cual, eh. Si ellos dos tuvieran un hijo, sería. Él. Si ellos dos tuvieran un hijo, sería Aston Catcher. qué me acabo de dar cuenta de esta situación. Es buenísimo, o sea, yo estoy muy bien. ¿Vos? Sí. Sí, sí, sí. Vos comes bien. En general. Sí. Sí, sí. <laughs> lo tengo que decir. Nunca me ah. mostraste igual, pone la, la. la. chica. ¿Te la muestro? Muéstramela a ver. Sigue, sí, sí el paradigma de que viene a ver. quiero, quiero bueno, ver qué, es qué, es que eh, es rubia de ojos claros. ¡Mentira! No me lo hubiera imaginado nunca en la vida. Yo hubiera pensado que la piba era tipo pelo marrón, ojos marrones. Uh, Dylan O'Brien. Uh. Bueno, a mí, si me empezan a poner gente, como que ya me gusta todo. Bueno, yo de famosos, me, me, creo que me, en cantidad me gustan más chavones. Tranca. Ah, bueno, pero vos sos tipo. Vos si no tienes la cara perfecta, tipo. Pero te juro que yo no lo pienso, boludo. Tipo, pero toda la gente que estoy es muy linda. Es, pero yo no lo pienso. La cara perfecta. Pero te juro que a mí me ha gustado gente que quizás no es tan como hegemónica, pero igual es, her es hermosa, pero a su manera. Y es hermosa que me encanta que no, no quepa en, en, en los patrones. Un poco. Pero era que estoy, caigo en los, ca los patrones. Caigo en los patrones, caigo. Un aire a vos tiene. <laughs> No, no tan. Mirá, mirá. No, no pero tiene... Es, es muy bonita. Es muy linda. Es re bonita, es de re bonita. ella estuve enamorada. ¿Esta cuál es? La Esta de es la Que les mandamos a esa casa. ¡Ay, qué tierna! Sí, que ahora está de novia. ¿Esa es la novia? Sí. Pues igual que ella. No, esa novia no es ¿No? linda. No. Ah, no, mirá. No. no, claro. Yo soy más linda que la novia. <laughs> Uy, chico, mucho alcohol. ¡No, male! O sea. No digas esa. <laughs> Igual es, es linda la novia. No, no. Pero yo soy más linda. Sí, ah. sí, sí, no, yo la, la otra. ¿Cuál? Fue nena? una que yo no. La que meditaste. Sí. Ahí va. Ya las voy. Las voy separando. Yo soy una hija de puta con, con las caras y los nombres. Ella. Ah, está re buena. Está re buena. No, claro, comés re a la voz. la verdad que sí, boluda. Sí, la verdad que sí. No voy a decir que no, porque sí. Bueno, mi hermana, mi hermana y mi, mi, mi familia, mis amigos en general también a mí me hacen un revolving con eso. Con que comes que gente linda? Sí, vos también. ¿Qué, pero, ¿qué me decís a mí? Para. Vos vos sus... la, la, pero, pero la yo... atrapa hegemonía. No. <laughs> pero yo he, yo he estado, yo he estado con gente que justo ayer lo hablamos con las chicas, boludo, qué casualidad. Que yo he estado con gente que no me, no me atrae nada porque me gustaron mucho su energía. Sí, yo también, ¿eh? O sea, te estoy mostrando gente. Uy. Me, sí. Te estoy, te estoy mostrando gente. Eh, pero tengo otra gente también que quizás no es como tan hermosa. O sea, hermosa a su manera, digamos. Porque ¿qué es Sí, ser no, hermoso. en realidad, tipo, la belleza es recontrar. Capaz, tipo, alguno de ustedes eh, ve una foto de las personas que estamos hablando y dice. No me gusta, obvio, obvio. Que de hecho, vola tengo muchos amigos que me han dicho Igual ahora que lo pienso, lo estaba por si en un voz alta y dije, "Arre". Amigos que me han dicho, "Ay, no, a mí no me gustan tanto las mujeres tan bonitas tipo Ori Sabatini, tan 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 lindas". Yo no trabajaba, se te iba a tirar a saber qué? Te hace caca encima. Dije, "Hola" y te desmayas. Ya te recontra hay mucha gente que dice eso. ¿no? Es mentira. Ah, que no te va a parecer linda brindosa? tiene no tiene sentido en el, tu puta vida, que no no, te no, 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 linda. no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, no. Pero, pero hay gente que dice que no le gusta la gente muy bonita. Bueno, mi sobrina. Igual a mí me pasa, no con las mujeres, sí con los hombres, salvo con Brad Pitt, pero como que eh, algún, cuando rompen el estereotipo de la belleza me pueden recontra atraer. Como el chabón mega, 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 mega tipo rubio, ojos claros, eh, grandote, tipo perfecto, no me, no me termina de gustar tanto. A mí tampoco. Salí con alguien así. ¿Sí? Sí. Era Ken. Mira. Y no me llegué a enganchar del todo. Es que, perdón, yo... No me llegué a enganchar, porque era como re buen pibe y todo, pero es como que no... No sé. Era demasiado lindo. Mirá, boluda. Sí. Es que en realidad el hecho de que sea una persona muy bonita no quiere decir nada. Bueno, ¿Emma Watson te gusta poner? Sí. Para mí. Mega. Para mí, tipo. O sea, es. es si vos me preguntas. Un tipo de mujer que me gusta. Es. Emma. Emma Watson. Ahora ponerla ahí en imágenes. Bueno, hay muchas personas que cuando les digo Emma Watson me Voy a ir a, dicen, a megar porque tomé dos litros de agua hoy. <laughs> hay mucha gente que me dice, Emma Watson, es re común la encontrarse en, en la vuelta de la esquina. Y yo, ¿qué? Presentame a la de la vuelta de la esquina entonces. Para mí, Emma Watson es. No hay chance. O sea, es. No hay chance. No hay chance. Pasa que hay gente, por ejemplo, cuando yo menciono a Emma, hay mucha gente que me dice: No, bueno, pero. Megan Fox, eh, Angelina Jolie. Empiezan a nombrar otras mujeres que también son muy bonitas, pero. Eh, que tienen otro tipo de belleza, en realidad. ¿Que va a estar a la vuelta de la esquina? ¡Claro! digo Ay, bueno, es la respuesta que más me dan. Tipo con, con ella es lo que más me dicen. Es re común. La encontrás en, en cualquier lado. Nada que ver. No, que la encontré en cualquier lado de mi Watson. <laughs> ojalá te encontrás en cualquier lado de my sí, my ojalá estuviera Ojalá la vuelta de mi esquina. No, es hermosa. Uh, es muy parecida a una mía mía. Muy parecida. Conten que tiene todavía. <laughs> Pero es mega hetero me había. Sí? Sí. De agua, es ¿verdad? igual a Emma, pero con ojos verdes. Para, <risa> <risa> como, 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 pa, pa, para confirmar nada. Ah. Eh, a mí, mi, mi, mi sí? chica perfecta. A ver. De, me gusta desde que soy chiquita, ¿eh? Enamorada de esta persona, pero heavy, eh. Mirá. Pero mega enamorada de esta persona. O sea, no igual acá está más grande. Le doy igual. Ah, pero la gente no está viendo. ¿No están viendo? No, para. Ahí va. Jessica Alba. Jessica Alba. Es famosa ella. Sí. ¿En dónde la viste que te enamoró? tipo en qué película o serie que recuerdas eh, no me acuerdo la creo que una de tipo X Men una de esas estaba no la conozco hice, X Men mira. no pero en alguna en alguna bueno Taylor Swift por ejemplo que ya la que le están poniendo me pasa que sé que es como Hegemónicamente hermosa sí. pero no me gusta no me gusta mira o sea no me atrae sé que es hermosa o sea porque digo es hermosa pero no me atrae Taylor no a mí tampoco pero es muy bella. Es muy bella, pero sí. no me atrae. Claro, y... claro. Los cuatro fantásticos. Ahí, los cuatro fantásticos. Las cuatro fantásticos. ¡Ay, sí! Pero yo, tipo, enamorada de esta pieza, desde que soy muy chiquita. Sí. O sea, sí. Fue mi primer crash. Mira, mujer, mujer mira qué loco, boluda. Sí. Bueno, mi primer crash fue Emma. Claro. Que yo pensaba que. que me gustaba Hermione claro. como el personaje. Y en ¿Y era de grande me di cuenta que dije, no. ¿Se si encuentra May? Estoy enamorada de la actriz. <laughs> Tiene todas fotos así, boluda. ¿No se parece un poco a Dana Paola? quiero Padora? mostrar a mi amiga, pero tiene tipo todo, todo así. Bueno, hay mucha gente que es muy bella también que... que no, la estoy encontrando. ahora. Que sube fotos así también. Bueno, la última espía con la que salí, eh, le decían mucho que se parecía a Meg Watson, por Mi familia me decía que se parecía a Meg Watson. Bueno. pasa que en persona es igual. Sí, y bueno, viste que eso cambia un montón también. Sí. En, foto no, foto, boludo, ay, hija de puta. en foto no. En foto no parece tanto. No, no, no. A ver si la tengo acá. En foto no parece tanto, tanto. Ay. Bueno, eh, ¿Megan Fox te parece bonita? Bueno, o sea, sí, es, es hermosa. Eh, sí. <laughs> A ver, la ex mica. No, chica, no le puedo mostrar. Megan Fox cumple el mismo día que yo. ¿En serio? Sí, de 16 de mayo. Mira. Es una señal. Yeah. Eh, bueno, Megan Fox me pareció mucho tiempo muy hermosa. Eh... <laughs> Qué fea la que le den. Es una Miley muy buena Cyrus, con Miley Cyrus me pasa que eh, No le doy, pero simplemente porque estoy entre que estoy enamorada y le tengo tanto respeto que no le doy. O sí. que es parte de mi familia. Mira, Estoy claro. como en, eh, O es mi hermana mayor. Sí. O estoy enamorada de que le propongo un casamiento. Claro. Sin tocarla hasta que nos casemos. O sea, <laughs> literalmente. O sea, con Miley se escucha esa dirección. La amo a otro nivel. Sí. que Me mata. En cambio, Dualipa. Bueno, Dualipa es, Dua es mi tipo de mujer. Creo. Bueno, a mí también me gusta mucho Dualipa. Sí. Más que Jessica Alba. Jessica Alba fue mi crash de chiquita. Pero Dúa, no, no, no encuentro la de. Escucha, hace el clip <laughs> Ahí está. ¿La de dónde está? Dúa Lipa sí. Dúa Lipa y todas las personas que se parecen a Dúa Lipa, que Dúa Lipa tiene un molde de cara también. Totalmente. <laughs> Espero que no se ve. Creo que lo hiciste bien, ¿no? no, no, bien lo hiciste bien. Un... Sí, 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 sí. Si lo empiezan a poner en el chat es porque se escuchó, si no, no se escuchó. No se escuchó, okay. Ah, no listo, se escuchó, listo, 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 listo. Pero si sí, ubicas que sí, sí. Es el molde de sí. cara. Hay sí. muchas moldes de cara de Dualipa y sí. yo cada vez que veo un molde de cara de Dualipa me enloquezco. Y hay varias que ya vi así. <laughs> Entre ellas, la que mencionaste. Sí, 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 sí. Se lo dicen todo el tiempo. Ah, con razón. Y yo también repensaba eso. Sí, sí, sí. sí. Mírala, es muy bella. Sí. Ay, pero la, la, la gente no está viendo. <laughs> Mira. Sí, chicos, es muy linda ella. Pero a mí me pasa con las mujeres, que también me pasa con los hombres, que muchos como que reconozco que son bellos, pero que no me atraen sexualmente. Ah, re también. Dua es tipo una mina bella que me atrae sexualmente. Claro. En cambio, hay otras que son tipo Taylor Swift. Me parece es bella, hermosa, claro. pero no me atrae sexualmente. Como sí, que cual. hay algo como en el sex appeal que a mí particularmente no me atrae sexualmente. Margot Robbie, sí. Mm. Te iba a decir otra y me Abril Abino? No. Yao Mendes, sí. Yao Mendes, re. Me genera... Estoy pensando... Eh, chao. Ah, bueno, ah, no, para. para. Ah... se convirtió en, tipo... Si sí, sí, tengo uno a ver. que no es hegemónicamente lindo, bueno, a mí me eso. encanta, pero creo que hace poco tuvo medio un quilombo por abuso, no sé qué. ¿Quién? Eh, creo, ¿eh? No me acuerdo bien. Esra eh, eh, Miller. Ah, un quilombo tuvo, pero no sé qué No qué sé bien pasó. qué. O sea, si tuvo un quilombo, lo anulamos, pero si querés buscarle la cara. Eh, sí. Bueno, a mí él me enloquecía absolutamente. Bueno, no con este peinado. No. Pero sí con. Tipo, más así, con el pelo más cortito, así. Claro. Sí, es un chabón sí. que ahora lo ves famoso. Pero es un chabón que capaz si lo, lo ves por la calle con un boliche. Claro. No sé si es el, como, wow, qué chabón hegemónico. Pero es fachero, Sí, idea. igual es refachero. Sí, sí, es refachero. Pero... Y famosos que no sean lindos, que te gusten. No, famosas no, tipo. Bueno, sí, famosas uh -huh. porque es lo único que podemos mostrar. ¿Es rastar? ¿Por qué está cancelado, Sí, porque yo tenía una idea de que estaba cancelado, pero ¿por qué? Ah, que, que salió Flash y que todo el mundo. Lo acusaron no varias mujeres de varios países de abuso y que las violentó. Bueno, no me gusta más. No, no sabía eso. <laughs> sí, sabía gusta. que tenía un quilombo, pero no sabía quién era. Sí, yo sabía que tenía un quilombo, no me acordaba <laughs> qué. Pará, eh, y uno, a ver. Eh... Ay, qué triste, famoso que no sean lindos, sí, mal. No, bueno, que no sean. Hegemónicos. A ver, nombre, nombre algún famoso que no sea tan lindo, pero les parezca lindo igual. Como no hegemónico, pero lindo. A Tom Holland, toda. Sí. ¿Christian Stewart le das? ¿Christian Stewart es el mismo molde que Ori Sabatini, Brenda y Greta? Ponela. Difiero. Ponela, difiero. Ponela ya. Difiero. A ver. ¡Es mismo molde, boluda! ¡Viste! ¡Sí! sí. ¡Pará! ¡Es sí. el mismo sí. molde! Puede ser, puede ser. Puede ser. Pon esa, pon esa. Está. Sí. Puede ¿O ser, no? sí, sí, sí. Es verdad, verdad. Mirá. es verdad. Mira. Es como mira. ¡Sí! ¡Ay, mirá. boluda! Mira, Sí, sí, sí Ay, no, ni que Nicole no, no para. Pará, pará Giro, O sea, son ojos muy tipo Sí, sí, sí Gata hermosa Nariz como así respingadita Sí Labios como así Como así Como así Y, y como mandí Como Cara finita Sí, boludo. Es que es el mismo tipo Es igual a Greta También Más a Greta que a Ori más agreta. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿ella te atrae? Eh... Sí, es linda. Sí, acá le doy. Sí, es entre linda. El crepúsculo le re daba. Sí, sí. Y yo creo el crepúsculo... Bueno, Robert Pattinson me encantaba, pero Robert Pattinson es bastante hegemónico. Robert es re, es re hegemónico. Eh... Es que en realidad son todos lindos, boludo. Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp, yo moría por Johnny Depp. Moría mal. ¿Sí? Por Johnny Depp y por Orlando Bloom. ¿Mira? De hecho, Orlando Bloom, yo estaba enamoradísima cuando era piba, tipo, 12 años. Te amo. Sí. 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 Es que es el tipo de morocho que me, me gusta. ¿No te parece un poco, gente? Por favor, chat, dígame si no estoy flasheando. No es parecido a Coscu. Con ¡Oh! pelo largo, un poco él A Cosco. No puede ser, sí, sí mira Ahora a vamos ver. a buscar Acá, Cosco. Gente pelirroja me dicen que busquemos Las mujeres pelirrojas Son una fucking bomba Hombres pelirrojos No se me está ocurriendo Tírenme alguno No sé si Cosquus tan parecido a Orlando o Para, para. Dale una oportunidad, para. Ok, a ver, vamos a intentar. No, Mika, no digas eso. es que con bigote, porque ahora tiene el bigote. A ver, ¿se puede A ver. la escuela es insuperable. Genial, No sé, Tito Calderón. Ahí está, pará. No, van estar riendo acá. Tiene fotos encima. Son todas de Momo O sea. ¿Para? ¿Para Orlando ahí? Bloom, no. ¿Es fachero Cosco? Sí. No sé si parecía Orlando Bloom. A ver, ahí, para. Es que. Tienen diferentes. Te entiendo, términos. igual, te entiendo, te entiendo. ¿Entiendes lo que digo? Puede ser. ¿Cosco se parece a Maluma? Pero, sí. Miren. Sí, se parece a Maluma o no. Miren. Chat. Ah. No, Maluma no. No, Rando Bloom no, amiga. Miren. A Nico quieto. No. Nico quieto es el mismo, mismo molde de cara que Coscu. Mirá, mirá. Bueno, Nico video... Kiato es el mismo molde. Mirá. Un toque. Bueno, puede ser un bueno, Los ojitos. Bueno, Nico quieto. Nico quieto, y... Es igual a Coscu. Mismo molde de cara ¿Sí? ¿O a ver. no? Nico quieto, ¿eh? No lo sigo yo, Nico, creo. Bueno, yo eh, cuando fui a Italia hace poco Conocí a un amigo Que es igual Pero la misma cara, literal Que Diego Leuco Igual Y Nico está en el mismo molde que Cosco, capaz No, no, para mí no, ¿eh? ¿No? Ah, no Mm. No, no, no. A ver. No, no. Es que encima no tiene fotos de él, tiene más videos. Mm. Todo videos. No, no, para mí no, ¿eh? Ay, no estamos dando de la gente. <laughs> A ver, busca Sadie Zink. que me dicen que es la chica pelirroja más linda. Ah, Sadie es hermosa. Yo no sé quién es. Es la de eh, Stranger Things. Ah. Re me hace acordar mucho a Brisa ella, boluda. ¿No le parece chat? Que es muy parecida a Brisa. Para mí, es, o sea, colorada y con ojos claros, ¿no? Acá es brisa. Esta es brisa. Es parecida a brisa, boludo. Es igual a brisa. Es igual Solo a brisa. es colorada y Mismo con... molde de cara. Mismo molde de cara. <laughs> Literal. Vamos a buscarla ya a brisa. Br es re parecida a brisa, boluda. Yo cuando, lo la, pensé. cuando la veía en, en cosas... <laughs> ¿Son amigas o son novias? <laughs> Las amigas. Sí, sí, qué linda amiga. ¿Qué es esta a, a ver. 22 tiene Bri. ¿22? Qué bueno cumplir 22, boludo. Sí, mal. Yo ni me acuerdo cuando tenía 22. Hace <laughs> <laughs> muchos años. Ay, no sé, a ver, a ver. No, igual, reubico, ¿eh? ¿Me Sí, ¿20? Mega, ¿20? mega, mega, mega. O sea, otros colores, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá. Chiquis triguis, chiquis trigues, eh, chicos, miren esto. Sí, sí, sí. Yo siempre yo le dije. Una vuelta Angie me dice, ¿y vos le das a esa Sadi no sé qué? Sí. Y uh. se me quedó mirando así. Angie luego la vida imposible. Angie madre. es celosa. ¡Ah! <laughs> Entendió. Tiró un buen meme, tiró un buen meme. Tiró un buen meme. Ya a ver. a en re noviecitas. La qué lindas, hola. Es, una, es una, linda, hay una pareja hermosísima. Porque yo yo las chifiaba. Ah. Claro, yo no sabía ah. cómo les dará, claro, qué rara, rara, que rara. Rara, rara. Como que yo sabes qué? cuál esperaba que sea tu respuesta? ¿Cuál? Que vos eh. me digas tipo son amigas, pero ahora como que están con onda. Y yo te tipo, sí, boludo, me reí cuenta. <laughs> y vos, tipo, descubrí. ¿Nada? Como que, ojalá, la recibió, tipo, ojalá se dé. Claro. <laughs> Hace como cuatro años donde no habías, boludo. Y posta, boludo. Eh, que tienen una re linda relación. Ellas. Qué bueno. sí sí, sí, re. Tipo, las dos re fieles. Yo las veo y digo qué tiernas. Qué bueno, ya, ¿ves? ¿Ves? Chicos, dale. Chicos, no hay chance. Sí, sí, sí. Mismo es... Sí, sí, sí. Mismo molde de cara. Igual. Eh... Ay, me asusté, estupilla. Eh... Sí, bola. Yo... Hacen reina pareja y tienen una relación muy bonita. Bien. Tipo, nunca las... Una vuelta... O sea, no, no es que eso, fue una pelea. Fue como un intercambio de palabras que tuvieron. Que yo, cada vez que me acuerdo de ese intercambio de palabras. ¿Qué? Pero lloro de la risa. ¿Por qué? Pero lloro de la risa. Cuéntale a la humanidad. No, no puede, no se puede, no se puede. Ah, okay, okay, no, no se, se puede. De terminamos el stream. Ok, no contaste. <laughs> Perdón, eh, Entonces se empezaron como medio, ¿viste? Cuando empezás con chiste, chiste, ah, tal, 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 tal. Y terminó. Y se fue el choto. Se fue el choto y se fue el Te Voy a mostrar que en TikTok seguro está un video de ellas dos de cuando se a ver para hay como hay gente que se empezaron a decir cosas que no que de la otra como confesiones se acuerdan no me acuerdo cómo se llamaba el coso Bri Angie cosas que no les gustan de ellas Oh, confesión. Ah, confesando, ahí está, a ver. No, para. Bri Angie. Confesiones. Confesando, a ver. Sí, es este, no sé es qué A ver. Bimbi. Yo digo, realidad, me he hecho o sea, frías. Show. show. Confieso que una vez me cocinaste algo y no me gustó Confieso que en unas veces me diste vergüenza ajena Confieso que hay tiktok tuyo bailando que no me gusta Confieso que a veces no me gustó cómo estabas vestida pero te dije que sí y confieso que a veces estar más que pensando que son geniales y son horribles. Ay, no se sé, ve qué pelotuda. Confieso que a veces tenías el pelo muy feo. <laughs> confieso que de aquí aquí le doy un 5 a tus 3. No. No, confieso que tu frente parece la de Mickey Mouse por tu flequillo de bebé recién nacido. Confieso que hay tatuajes tuyos que no me gustan. Confieso que tatuarse el nombre de una toallita femenina es desastroso. Oh, güey. ¿De ¿Qué? Perdón, ¿qué? ¿Qué? botella de Coca-Cola. Bienvenidos a Angie y Gripsy y yo. No, no sé si Angie, y Gripsy Show te dado always. Confieso sí. que una vez me cocinaste algo y no me gustó. Confieso que en unas veces me diste vergüenza ajena. <laughs> 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 Confieso que hay TikTok tuyo bailando que no me gustó. <laughs> <laughs> Confieso que terrible. a veces no me gustó cómo estabas vestida, pero te dije que sí. <laughs> <laughs> Confieso que a veces estar más aburrido. Eso es peligroso porque ahí viste, arrancás, 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 arrancás. Es que es una flasheada, tipo. Relación de... Yo nunca tuve una novia mujer. Es una flasheada, tipo. Una novia mujer. Porque. <laughs> como que. Porque. Es como una amiga pero novia. Sí. Pero sigue como esa cosa de, de que tenés con tus amigas, ¿o no? Sí. Entonces como hay cosas tipo femeninas, <laughs> esto de tipo. <laughs> te dije como estaba como estaba vestida, pero no. <laughs> Como que no es lo mismo preguntarle a una chica cómo está vestida que a un hombre cómo estás vestida. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, bueno, puedes preguntar a tu novio varón cómo estoy, te gusta, gusta? Y el chabón te va a decir sí, porque te ve linda. Déjame una mina, capaz tiene como más el chip de la moda femenina. Y el chabón no tanto, ¿entendés? S ¿Sabes que Hay Algo muy de. Siento como de amistad, ya, una mejor amiga, pero novia. Claro. Sí, es re diferente, es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Eh. Algo que está buenísimo tener novia mujer es que puedes compartir la ropa, hola. Ah, eso es clave, hola. Y eso está buenísimo. Y, y, es, y es como, viste que yo siempre te digo esto de que cuando empezás a salir con la mina por primera vez, vas descubriendo pequeñas cosas. Y una de las cosas es esto de que, de que compartís ropa. Mal. Eso, eso me parece una locura. Mal. Porque vos te puedes poner el buzo de tu novio y esas cosas, pero... Si me prestás esa, la, esa sí, pullera, sí, sí, es clave. Eso es, es sea, de Ahora en masa es que tenés el doble de ropa de lo que tenías. Claro, tal cual, tal cual, es tal cual. Clave. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Esa es una reventaja de tener, sí, mal una novia muy Porque es como una hermana, pero las hermanas no te prestan tanto la ropa porque capaz a las hermanas le dan más bronca que uses tu ropa. En cambio, la novia, como está enamorada, te la va a prestar. <laughs> ¿Entendés? Ay, mira, esta también es re linda. Madeleine, ¿la conoces? ¿Sabes no. qué cuál es? No, ¿cuál es? La colorada De Riverdale mira iré a buscar A ver Concha A ver mm, 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 mm. Es linda ella Es una colorada bella Tiene cara de que te arruina, ah, te arruina la vida, la mal. Psiquis Que te arruina la cabeza. Pero es preciosa. Parece de Big Ryan. Sí, es verdad. Es una vampira, siento. ¿Es vampira ella? ¿En mm, la serie? Mm, no sé, pero tiene cara de vampira mal. Bueno, la novia de Justin Bieber te parece linda. O sea, me pasa eso, como que ubico que es modelo uh -huh. y que es linda, uh -huh. pero no le doy. Yo le doy, pero me pasa esto del respeto, ¿viste? con Como de, hacia Justin Bieber. Ah. Me parece linda ella, tipo, hermosísima. Que ella, sí. La, la novia de Justin. Es también, ella, ella es muy bonita. María Pedraza. Uy, María Pedraza es muy linda. Bueno, pero ella, ponerle no me no me genera atracción. Eh, ¿Es medio nuestro molde o no? Es muy no, parecida sí. a Orne, a ella. Es igual a Orne. A Orne, entonces se parecía a nosotras. Se <laughs> sí, parecía a Orne y se parecía a nosotras. Pero no sé si tanto. Es más parecida a Orne que a nosotras. ¿Casas? Mm. ¿Sabes de quién estoy hablando, no? Sí, boludo. Ah, La actriz es en no estoy <laughs> es Sí, sí divina. Yo de hecho tengo Re linda relación con ella ¿Vos estás? ¿Laburaste ¿La con ella? No laburé con ella No la conozco en persona Pero en redes Tipo amigas ¿Viste? Amigas de redes Sí Tipo me comento las fotos Ella me comenta Ah, ¿en serio? Tipo, historias Sí, sí Mirá Sí, sí Es divino Es que también como que Nos dimos cuenta Que nos gustaba mucho O sea, medio que nos hicimos Tipo nos empezamos a relacionar porque nos gustaba mucho eh, un mismo tema que se llama Father Ocean, que es de Mo Monolink. Es un tema tipo mega, como profundo, medio electrónica, pero medio profundo. Y un día yo lo, ella lo subió y yo le contesté tipo, ese tema lo amo y a partir de ahí tipo, amigas de internet. ¡Posta! Sí. No te lo puedo creer, mirá. Creo que... Si, si no, me comenta la foto, yo le comento a ella tipo, buena onda de, de redes, pero no la conozco en persona. ¿Hace mucho? O bastante. Pasa que yo cuando fui a Madrid esta vez, ella no estaba. O sea, estaba en, creo que Ibiza o un lugar así. Ah, claro. Pero ah, si no... ¿Viste? No, no. no. Sí. Y ella es medio nuestro molde de cara, me parece. ¿Sí? ¿Me pone la ver. A ver. María Pedraza. Mm, 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 mm. mm, mm, mm. Sí, pero es muy parecida a Orne. Para mí. Para mí es a igual. A horne. Sí, chicos Es parecida a Orne, boluda En los ojitos ¿No? Pasa que yo creo que Orne tiene algo que nosotros no tenemos Y que ella sí tiene Que es el ojo así El ojo de, de gato de gatito. Como esa, tipo, viste, hay una operación para hacerlo. O sea, sí. si nosotras quisiéramos ser igual a Orne y a María Pedraza, podemos ponernos los. ¿Cómo se llama? Eh, hilos de oro. Ah, sí. Que están muy de moda ahora. Muchas chicas del, de la escena lo tienen. Que es tipo unos hilos acá que te, te hacen así. Como el ojo más. Mirá, Asiático. re Viste que muchas tienen así ahora. Sí, sí, sí. sí. Y nosotras dos no tenemos ese No tenemos ese, ese ojito. Es Pero verdad. Pero Orne lo tiene naturalmente, sin sí. operar. Claro, como ella. Y María también. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto tiene esta chica? Y ella debe tener nuestra edad, boludo. Ay, ¿sabes quién me enamoró mal a mí? ¿Quién? Lo, lo estoy diciendo de borracha. El actor de. Culpa mía. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el actor de culpa mía? Chicos, Gabriel. No me acuerdo el apellido. Pero no es muy conocido. Recién ahora está siendo conocido él. El actor de culpa mía. A ver, para. Gabriel. Concha. Guevara, ahí está. Pero no era tan conocido antes. Creo. Yo lo conocí por esta peli. Estoy viendo una historia nuestra, eh. <laughs> tranqui, tranqui. Él, hermoso. Tipo, lo vi en persona y eh, no podía creer lo hermoso que era. Y ella es la actriz. Bueno, este fue el día que, que estaba yo ahí en, en Madrid. Mica y yo nos vimos en Madrid. Ustedes saben esa casualidad. Fue tipo una casualidad total. Que tipo yo fui a Madrid unos días y Mica de pedo estaba en Madrid con Kev Show. <laughs> y nos encontramos un día o dos. Un no, día. No, no, no. Fue un día, ¿no? No, dos. Un día en un boliche que fuimos ahí, o sea, yo fui con ustedes uh -huh. y otro que fui con mis amigos y los encontré. Sí, que eso fue una casualidad terrible, porque eso fue increíble. Porque es así, la primera noche que me digo con Vale fue eh, que yo había salido con... Yo al día siguiente tenía la premiere de esta película y, y no quería acostarme muy tarde. Entonces yo estaba ahí con Kevin ahí bailando y era como a las dos y media, tres, y le dije a Kevin, bueno, Kev, okay, ya arranquemos porque ya mañana y un mensaje de male dónde estás y yo dije no <laughs> y bueno vino male y nos quedamos hasta que prendieron la luz del boliche. de la mañana? ellos iban a dormir ellos iban a dormir en Madrid Y ellos capaz habían llegado hace poco y no entendían que en Madrid no se duerme <laughs> o sea en Madrid no se duerme tipo no se duerme Madrid tipo todos los madrileños saben y la gente que fue a Madrid que en Madrid no se duerme nunca entonces ella me decía, tipo, mm, es que me tengo que levantar temprano. Y yo, tipo, Micaela. O sea. Se trabaja con resaca, me dijo. Claro, manera... yo estoy vestida, yo voy a salir a donde sea, si vos estás mejor. Entonces, tipo, les digo, eh, ubicación, me manda la ubicación y estaba un poco lejos, pero dije, voy a ir igual. Hmm. Eh, después, yo Yo dije... estaba parando con mi novio y mi papá y ellos estaban dormidos. O sea, mi, no, mi novio no uno después, pero mi papá estaba dormido y yo dije, tipo, bueno, voy a ir y fui porque dije, es Madrid que era Madrid. Y estaban ella, que yo, y todos los chicos que están haciendo como la promo con ustedes. Y mm. cae male. Caigo yo. Después le digo, es, esa noche le digo, Vale, tenemos que salir, no sé qué. Ah. Y ella, yeah. ¡Sí! Después le escribo el fin de semana y le pongo, Vale, hoy vamos a un mulich gay. Me escribe como. Le, yo le, le escribí medio tarde, igual yo le escribí como a las 10, 11 de la noche. Y ella me, me contesta como a las 2 de la mañana. Eh, y yo iba a salir con mis amigos a un boliche gay. Canceló la salida. Dijimos, bueno, porque no conseguimos entradas al boliche. Dijimos, y bueno, bueno a a... Ir, iba a venir a uno que no estaba tan bueno como el que yo fui el año pasado. La próxima que llevamos a Madrid, tenemos que ir al boliche gay que se llama Lulas. Ah, me habías dicho ese Lulas. En Madrid, está épico. Tipo, tiene toda una mentación, como nubes en el... Nubes en el cielo. Maniquíes. <laughs> tipo una cosa hermosa, tipo ay, muy tremenda que yo fui el año no este año, el año pasado con unos amigos que eran tipo todos amigos míos gays, varones y yo. Yo era como ahí con ellos y fui yo con to, con 10 varones y la pasé tan bien, o sea, me divertí tanto, ¿Sí? tipo, no, no, fue oh, tan ay, gracioso, o sea, ellos están lo más. Yo no fui a un yo te quería en... llevar ahí, boludo, porque tiene tipo es como es un lugar muy épico. Tiene dos pistas, una que es más electrónica, otra más reggaetón. Uh -huh. eh, pero está muy bueno ese lugar. Ya vamos a ir. Vamos a ver, vamos a ir. Pero yo sí. le dije a Male, re, vayamos a un boliche de con Kevin, con los chicos, ¿no? así <laughs> que... Y ella. ¡Sí! El fin de, el fin de semana siguiente, pumba, le escribo, me contesta como a las 2 de la mañana, nuestro coso pincha, nuestro, nuestro boliche que íbamos a ir con, con Kevin pincha, y dijimos, bueno, vamos de rebote a el boliche chiquistriquis. Me, no me, escribe, me, el nombre, me, me escribe Male Fitz. Fitz. Me escribe Male a las 2 de la mañana y me pone, o a la una por ahí, me dice, estoy con todos mis amigos en Fitz, está buenísimo. <laughs> Para puedo contar lo que es Fitz. Fitz es un boliche que está en Madrid, pero que es un boliche que imita a otro boliche, que es como el top 1 de Ibiza, eh, que no me acuerdo el nombre, pero es como el 1-1 de Ibiza. Y ese boliche lo imita. Y por ejemplo, en el baño, o sea, el baño, ¿vos fuiste? Sí. Es todo espejos y hay una DJ adentro del baño. Sí. Tipo, es una locura. Sí, o buena, sea, buenísimo. y hay 20 pistas. O sea, es como una locura de el boliche. El trago te sale 18 euros. El trago no lo puedes comprar ni en pedo, pero bueno. Yo me acuerdo que yo estaba en la barra y vos me dijiste, va a ser el trago más caro que vas a comprar en tu vida. No, bueno, es dije. que la, la idea es, tipo, tomar afuera. O sea, hacer una, una, una previa afuera, tomar muchísimo e ir. Y si quieres llevarte otra cosa, te la llevas muy escondida. Y bueno. Pero el trago, tipo... Heavy. Pero el boliche está épico. El boliche está buenísimo. Es tipo copia de, de Ibiza. Que yo nunca fui a Ibiza. ¿Vos fuiste a Ibiza? No, nunca. Hay que ir. Hay también. que ir. Está buenísimo. Sí. Bueno, a Lucía de la Puerta y Aida Redru... Perdón, no sé cómo se dice el nombre. Cómo se pronuncia. A esta chica, Aida, la vi... En el, en el evento este de culpa mía. Y yo la, son dos chicas que tipo son novias en TikTok y son como reconocidas. Ok. Eh, y Aida, la vi a Aira, a la otra chica no la vi. Y yo estaba caminando y en un momento la veo y hago así. Y como ah. que me la quedo viendo. Y yo vi que ella estaba hablando con una chica y hace. Como diciendo, ¿qué me miras? ¡Ah! Pero no fue un tipo. Ay, cruzamos miradas. Fue un tipo. ¿Qué le pasa a la loca? blanca? Placa. Porque claro, bueno, yo la miré y dice Y me la quedé mirando y seguía caminando y la miraba y decía, es muy parecida a la TikToker. Y era ella. Era. No lo podía creer. Sí, 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 sí. Eh, no igual nada, no la saludé nada, no saben quién verga soy. Pero. No, pero ese, ese lugar está muy bueno, boludo. Sí, boludo, la fiesta está buenísimo. Y es una locura que tiene tre, tres, tres pistas. O sea, tiene, tiene la pista de electrónica. La de reggaetón era muy chica. la igual. pista de reggaetón, que es la del baño. Sí. Y, o sea, en el baño hay una pista. Y Paren. tiene y otra pista espejos. que es tipo medio como un poco de todo. Es todo espejos y, y algunos eran puertas. Sí, boludo, me pasa a mí que yo, hubo un momento, que yo ya, a vos medio que te perdí en un momento, yo me estaba remeando, voy al baño estuve, tipo, esperando mucho y decía, ¿cuánto va? ¿Qué está cagando la gente? Y claro, de repente del baño salieron un par de parejas dentro del baño, tipo, que estaban todos cogiendo el baño. Es tipo, era Ibiza, o sea, era Berlín, ¿entendés? Todos cogiendo dentro del baño. Y Yo estaba tipo, meo, chicos, salgan, por favor. Bueno, esta chica, a Juli Pena, el otro día me apareció un título que se viralizó, ¿no? Ah, Juli, las, las caras, tu que, cara... De hecho, fue, fue una. Sí, fue a un programa. Juli. Sí, así sí. que era parecida a mí. Y sí, es parecida a mí, yo, yo es, lo confirmo. Es, es. <risa> <risa> ¿La viste en persona? Eh, no, en persona no. Y, ¿Y habla como vos encima? Sí, boludo, el tono de voz muy parecido. Sí. De hecho, yo te pasé eh, en un TikTok de ella, cuando recién se estaba siendo conocida. Y ahí okay. no, no nos hablábamos tanto. Okay. Le dije, mal y boluda, mirá esta es si igual a vos. Y vos, no, no sé qué, ¿qué sí, 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 es que es parecida, es parecida. Sí, es parecida. Y habla muy, muy igual para mí. Es que tiene como una voz grave como yo, que tengo una voz grave. Sí, sí, sí. Pero habla también parecida, más sí. allá de la voz, la forma de hablar. La forma de hablar es muy parecida a boludo. Sí, sí, sí. Yo la, la seguí, creo. Como quiero tener interacción con mi hermana. <laughs> con ella, sí, boludo. Con ella. Re de hermanas. No, no. Vale. Estoy toda roja, mía, Todo acá. Todo por el, el alcohol. ¿Me ves rojita? Te veo roja. Es, es el, ¿Vamos el... a la brecha o no? Vos querías hacerlo. Ay, me voy a claro, Como que pasan dos cosas. Un poco que estaba más. O sea, yo me vestí para salir por las salir, dudas. Por las sí. dudas. Punto uno, me da un poco que tenía ganas de, de tranca, uh -huh. por otro lado yo estoy un poco en pedo y me tira a salir y es como que tenés que decidirlo vos. <laughs> <laughs> o sea, Sería toda... ser, ser, ser ir mano a mano a la brech. Mano a mano. Claro. Sí, sí, sí. Nunca fui mano a mano a la brech con alguien. Tipo, de las dos. Yo tampoco, yo nunca salí con una sola persona. Yo sí, pero en pareja. ¿Sí? Ah, y con, con mi mejor amiga también. Con Gaby también. Mano a mano. ¿Y te iba a salir con tu pareja sola? Sí, re. Varias veces salí. Wow. Sí. Qué loco, yo nunca en la vida hice eso, ponele. Es lindo. Nunca lo experimenté. Es lindo. Es lindo. ¿Sí? Sí, re. Y con amiga, eh, con Gaby salí una vez mano a mano y fue de las mejores noches que yo viví en mi vida. Fuimos a ver a un DJ que a nosotros nos gusta mucho, que es un chabón que, tipo, no solamente es DJ. Sino que canta y toca la guitarra, pero como que la fiesta es una fiesta, tipo joda. Y fui con ella sola uh -huh. y fue hermoso. Tipo, una de las mejores fiestas. ¿Posta? Sí, con Gaby, que en parte es mi hermana, o sea, fue increíble. Mira eh, qué loco, Sí, son? como que estar mano a mano. Igualmente es como que salís con la otra persona, estás siempre con la otra persona, pues como tu compañera de la noche. Pero mientras tanto, tipo, seguís hablando con gente. O sea, es como que las dos hablamos con gente, nos relacionamos. Ah, ok, 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 ok. Aparte, de, bueno, si vamos a la Breche, siempre hay gente en la Breche. Igual, sí. yo no, sé, no sé quién va hoy. Pero bueno, puede ser. Mira, yo hoy... Sé que mis amigos, ninguno va. Claro. Mis amigos tampoco. Igual, como decimos, siempre hay gente en la bridge. Sí. ¿Nunca bajaste abajo? ¿A dónde iba a bajar, no? Ah. ¿Pero hoy es Niceto o la otra? Geba. Ah, Geba es el... está.. Hoy es Niceto o Geba? No, Niseto fue ayer. Hoy, hoy es Geba. No sé, a ver. Manera Narvay te ha mencionado en la historia. A ver, ver ella. A ver, a ver, a ver. No, Brescia España. La concha, Ibiza, Nueva York, la puta madre Yo nunca puedo ver en la brecha lo, los horarios Acá está julio 2 de julio Ah, hay dos Bresh hoy A bueno. ver O no ¿Qué ¿Fuiste a Jeba? Fui a Jeba. ¿Te divierten? Eh. Sí. A Niceto no voy desde hace un montón. ¿Pero te divierte, Niseto? Sí. ¿A vos? Sí. ¿Niseto o Geba. ¿O el otro? ¿Es otro ahora? -media. Sí. ¿Qué onda dice? Armedia está bueno. Ok. Yo creo que todos. Para mí, tipo, si estás ¿ya? A ver qué a ver. Armedia. Ah, una escena Armedia dicen. ¿Hoy? Yo leí que eran Geba hoy. <laughs> y a mí me confunden mucho la de las fechas de Brecht. Yo soy medio confusas. 10.000 boluda No pedí entras igual. Igual nada, tipo, vamos a ir. Ok, nos mandamos. Podemos ir y... Hola. <laughs> Hola, ¿puedo ah, entrar? No, 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 mica. Ah, <laughs> tenías que pedir... Que ah. boludas teníamos buena relación con los Sí, personas. no, 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 la, no. vamos, vamos y no pasa nada. Ok. ¿Hace cuánto no vas a abrir? Y si vos? no, bueno. ¿Eh? ¿Hace cuánto no vas a abrir? Eh... No, fui... Que te vi a vos la última vez? Que yo fui con mis amigos de que le produzco música. Es verdad. Que nos sacamos una foto que salió en brech.com. Es verdad, boluda. Desde ahí, que fue hace ya un mes y medio, dos. No, más. ¿Más? ¿Más? más, más. Fue hace un tiempo ya. Sí, fue hace un tiempo Yo Después de tanto o sea, no voy a Brech. Después fumo un Pero a Vos sos de salir a bailar. O sea... Me pasa una cosa... Que es que a veces... En la semana estoy tan a mil... Que el fin de semana es tipo... que es? O sea, claro. me duermo, ¿entendés? Es como que me incito a salir... Pero tipo, hay momentos donde me duermo... Pero también como que tengo las ganas de... Salir... Por momentos... Por mi juventud... <laughs> que todavía la tengo... Claro, eh, claro, claro... Eh, sí, me pasa un poco eso... Soy... O sea, sinceramente... Que a vos no te gusta tanto. A mí me gusta más ir a fiestas electrónicas. Hmm. Pero. Eh, igual la, la Bresh me gusta mucho. La Breche es divertida. Es divertida. Es divertida. Y pasa que a mí la electrónica me aburre un poco. Sí. La otra vuelta fuimos a un after. Sí. A eso no les contesto esto. Uy. En mi cumpleaños. Eh, estábamos todos ahí en Brescia. Y bueno. Brescia es como más cachengue, Reggaeton. No sé qué. Puma Puma. Igual tipo el Brescia es más cachengue, Pero te pasan y de repente. Sí, sí, te pasan, pero no es tipo una fiesta electrónica. No, no ni en pedo. Cero. Y viene, ay, no voy a decir quién, pero viene alguien y me dice: Amiga, hay un after picadísimo. Gente repicante, no sé qué. Llego, ah, bueno, bueno, listo, after. Claro, mis amigos y, mi, y mis cosas están todos rep en una. Eh, y dije: Bueno, listo, dale, vamos todos de after. Entonces, claro, yo empecé a esparcir el rumor en toda la brecha, todos los famosos. Che, el After es acá. Habíamos llegado nosotros primero. Caen en, en un auto el Cone y Marcos, el de Gran Hermano. Y ¿Es que yo les había dicho que vayan ahí. ¿Vos sabías del Cone y de Marcos? No, no, no. Yo les dije. Ellos estaban con un amigo de él. Eh, ¿Y tú sí, dije amigo... los conocí. No, al Cone no. A Marcos los conocí. ¿En dónde? Lo conocí en un evento. Eh, que él estaba con August Bernasconi y Maxi, que son amigos míos. Ah, mira. Y los saludé. Mira, ¿Hablaste con él algo o no? Eh, no, hola. Y Eso? ya. Claro, sí. Eh, y bueno, nada, empieza a caer gente. Cae primero el Cone, Marcos, y con el amigo este, que con, con su tercer amigo. Y estaban en la puerta, no sé qué, yo también estaba en la puerta. Y, y, el, y el amigo de ellos dice. Este es el after de Mica Suárez. <risa> <risa> yo no. <laughs> este after no es mi after. after. Este no es mi after, dije yo. Le dije, "No, no, no, digo, para. Oye, mi cumpleaños", le digo. "A mí me pasaron esta dirección, pero no me, porque te comprometes boludo, tipo, A este es mi after, no, yo no sé de quién es esta casa, yo no sé qué, qué música pasan acá. No sé qué es esto. de pronto entramos están todos en bola? No. El after de Mica Suárez no. Entonces por Claro, claro. Y empieza a caer tipo gente que, el after, que yo recomendé por todos lados. No. Y era una pija. Era tipo eh, todo... Claro, y ellos, el after de ellos era electrónica. Y vinimos todos de la brecha De hecho, en un momento les falla la bandeja y empiezan todos... Deja de llorar, deja de sufrir, uh, que uh, claro, o sea, no. O sea, era que... gente que venía de cachengue sí. y cayeron todos... electrónica. O sea, claro. a mí caer un astro de electrónica es lo mejor que me puede pasar. De hecho, el cachengue no me copa tanto. O oh, a mí me encanta. Eh, a mí me encanta el o sea, me gusta, pero si tengo que salir a bailar, me gusta más la electrónica. O sea, cachengue capaz escucho más en casa. Tipo, no sé. Los afters son de electrónica, no chicos, me duermo. Los, los, es que la electrónica es la mejor música que hay. No, no vale, sí, Dijeron. Ah, yo Gracias. llegué. Esa es la diferencia. Con todo, <laughs> sí, sí, sí. Llegué con todos mis invitados. Nos sentamos en el sillón todos así. No. Se, 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 se murió la bandeja. Empezaron todos. Deja de llorar. Deja de llorar". Empezamos a cantar cumbia, sí, yo, de... yo llego a estar en un after de electrónica y me pasan. Deja de llorar, deja de sufrir. Y me pego un tiro y me voy. No, bueno, pará. Pará. me voy escúchame termina el... after de... para mí el after de cachengue no existe obvio que existe para yo mí lo viví y vas, fue hermoso para vas a una fiesta de cachengue termina la fiesta te vas a dormir vas a una fiesta de electrónica hay after de electrónica no hay chance no hay after, cachengue, after de cachengue no, no duermo no, no, a no, los, no, los me 3 minutos. mi minutos no 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 yo escúchame vale el after es para la electrónica no, no. <laughs> se muere la bandeja empezaron todos a cantar esa canción música electrónica se prende de vuelta a la bandeja, vuelven a poner punchi, 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 punchi. Hicieron oh. todos esto, ¿eh? Escucharon la música y hicieron chiquitriquis, pumba, se fue todo y el after y se todo, todo el cachengue. Y pero escúchame, si está todo el after, deja de a yo mí, ver, A mí me gusta el cachengue, eh, me gusta el cachengue, me gusta. Cuando voy a bailar el cachengue y la paso increíble, perreo todo full, pero el after es de la electrónica. Yo no, no rindo en el after de cachengue, de hecho. O sea, como que ya escuché bastante cachengue no para irme puedo a dormir. No, todo el mundo que está tipo de tu lado. Estoy sorprendidísima. Es que, es que sí, es así. Estoy sorprendida. Es que este, es así? el after. No vamos a hacer una encuesta porque esto no puede ser. <laughs> no, 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 no lo puedo creer. Yo mi, uh, mi, mi after. Este era... la, la electrónica es lo mejor que hay. Sí. Solo es lo que tenés que entender. Y no hablo de sustancias, ¿eh? Hablo de electrónica. Música electrónica. Música, no sustancias, música. Ahí va. After, Electrónica o cachenga, ahí se la el, <laughs> el coso. ¿Qué es cachengue? preguntan. Reggaetones, cumbia. En el mercho, escuchando Fercho. Mira. Yo llego en un after y me paso en el mercho escuchando Fercho y, y no. Ah, veo un reggaetoncito. No es para un after, no es para un after, es para la fiesta, si no, querés. No, no, vale. No, no, no. Vale, escúchame. Deja de llorar. tu chitachi No, no. Me, de, me deprimí. Mira, yo me puso. Me deprimo con esto electrónica, chicas. ¡Sí! Sí, ah. ¡Sí! Yo también. ¿Sabes qué pasa con la electrónica? Yo te digo algo que me pasa, me pasa a mí con la electrónica. Que en la electrónica están todos conectados con <laughs> Pero, los no, sonidos. Para. No, para. Con, con los son sonidos. En cambio, en el cachengue están todos tipo, muy con la letra. Como, eh, no sé, eh, lo que canta María, entonces están todos tipo con la letra. En cambio, a mí me pasa a veces en, la, en el cachengue que algunas letras me hacen acordar a ciertas cosas que quizás me dan un poco de paja como recordar. O sea, tipo estar cantando. En cambio, en la electrónica estás como en el sonido. O sea, es tipo una base de un sonido que después hay otra capa, y otra capa, y otra capa. Son todos sonidos y la gente está tipo en el sonido. O sea,. Literalmente en el, en el... O sea, en el sonido, ¿entendés? Tipo, no en la letra. entonces Eso es como una música que no te hace acordar a nada. No te lleva ni al pasado, ni al futuro. Sino que estás permanentemente en el presente. Tipo, en el momento viviendo la música electrónica. Eso me pasa con la electrónica. Camila Kachenga es tipo para cantar. Tipo, ¡ay qué lindo es ser soltero! Y tipo, porque lo, me reidentifico porque acabo de cortar con mi novio. <laughs> me ve como que hay una cosa de todo el tiempo... <laughs> reafirmar la, la vida misma y a mí me pasa que yo necesito a veces salir de la vida un poco y la electrónica es no, no solamente las drogas ¿eh? o sea sin droga yo escucho electrónica en mi casa y cuando voy a correr a, a ejercitar tipo me pasa algo con electrónica ah que... te iba a preguntar eso vos escuchás en tu vida normal yo mi vida escucho electrónica wow o, yo, otros géneros también pero hay temas de electrónica que los escucho en mi vida normal sin salir sí van con male tiene razón male mira tiene sí, mucho sí. sentido lo que acabas de decir, igual ¿Sabes eh? por qué? Porque me, me suena un poco que el electrónico. ¿Viste cuando pones en, en YouTube música de meditación, frecuencia tal? Hmm. Bueno, la electrónica está mucha electrónica compuesta en la frecuencia de meditación. Y de hecho, un día con Gaby, mi mejor amiga, estábamos en un bar que arriba tenía electrónica y abajo tenía cachengue. Y subíamos y bajábamos, y había algo en la energía que te juro por Dios, que arriba la energía hacía tipo tsk, y abajo hacía tsk. Y no porque a nosotros nos guste el cachengue, ¿eh? porque Gaby y yo somos las más perreadoras del mundo. Pero había algo en la frecuencia de la música que literalmente, boludo, hacia o sea, en la electrónica, tipo, te la subía, y en el cachengue a veces, como, bueno, estoy ahí recordando un poco mi vida, cantándole a mi ex, cantándole. A mi actual, cantándole a mi soltería, tipo, viste, como algo muy de. Todo el tiempo está recordando un poco tu vida y la electrónica te saca de ahí. La electrónica te conecta con el fucking cielo. Y no estoy hablando de drogas, aviso. Las drogas son aparte. Yo digo sin. <laughs> Las drogas también. También, pero digo sin drogas también. O sea. <laughs> Reci, re sí, viste, la gente que escucha electrónica me va a entender. Los que no escuchan electrónica me van a putear, pero los que escuchan electrónica me van a entender. Vi un comentario que decía. <laughs> Con esa cara te creo todo. <laughs> a él no le interesaba lo que estabas diciendo. Él solamente no. está viendo tu cara. Aparte, yo me reinspiré con lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Igual sí, sí, o sea, fue una conversación que tuve con mi hermana. O sea, mi hermana me decía, yo estoy. Mi, mi hermana tuvo un momento donde había cortado con su exnovio y yo estaba triste. Entonces ella me decía, lo que a mí me pasa mucho y es muy loco, me decía, tipo, no puedo escuchar música. Mirá. Porque estoy triste y, tipo, todas las letras me hacen acordar, tipo, a acordar a No puedo escuchar y electrónica puedo escuchar, porque es como que algo me lleva no, al presente, claro. no me lleva ni al pasado, es como so, solo sonidos, o sea, sonidos que me hacen que me generan algo en el cuerpo. Entonces, tipo, yo dije, mal boludo, o sea, la electrónica tipo no tiene letras, te hace conectar con el presente. Sí, eh, eh, tiene mucho sentido eso. Tiene muchísimo sentido. Sí. Ahí sí te banco. Pero Bien. No after. <laughs> En un after, no. En un after, after pasame. Voy a tocarte todo. Oh, me pego 10 el... tiro. Sea, o sea, banco, banco ¿no? pero me pego un tiro. O sea, <laughs> ese tema no. es para las, para las 2 de la mañana. Para las 7 de la mañana, no, pasame un punchy punchi porque si no, me voy a dormir. O sea, no, ya escuché toda la no, noche. Yo me voy a dormir con el punchi punchi Yo en el after estaba sentada en el sillón, así. Estuve 5 minutos en ese after. 10 no minutos. 10 o sea, si sabes... minutos estuve. Escúchame. Yo creo que esto no falla. Y no estoy hablando de drogas, repito, porque todo relacionan la electrónica con drogas. Si vos vas a una electrónica, cerrás tus fucking ojos y lo tomás, vos sabés, como un ejercicio de teatro, uh -huh. en el cual cerrás los ojos y solamente sentís la música, la vas a pasar increíble. Y vas a estar conectada con la música. Con el sonido. Lo intenté. Le di una oportunidad. ¿Lo hiciste? Y no te gustó. ¿Te aburrió? No lo sentí. Así. Okay, me, me. Fui por otro lado. Bueno, está bien. Pero. Te respeto, digamos. <laughs> bueno, está bien. Sí, yo no tomo nada. No, porque vos, te o sea, quiero aclarar esto: tipo. Eh, te puedes drogar y te puedes no drogar. <laughs> Una buena media rola, ¿sabes? Como que a poner. <laughs> sí. Y hay algo en la electrónica que todos pueden variar como quieren. En cambio, el reggaetón es como muy específico. Y hay algo en la electrónica que, esto sí, uh -huh. todo, hay como un código de respeto en el cual ah, te eso sí permiso, gracias, disculpa, no te voy a apoyar la verga. En no, eso es, en verdad, eso, retón, es verdad, sí. eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Hay algo de respeto con todo el mundo. O sea, lo máximo que te puede pasar es que alguien te baile y que se dé cuenta que vos no querés bailar, entonces deja de bailarte. Es como el máximo, y yo fui a muchas fiestas de electrónicas como el máximo falta de respeto, digamos, en cambio el caché es tipo te agarran la cintura, te perrean y capaz vos ni querés y como que vienen tipo a te encarar, tipo te quiere chapar y vos como mmm, no". En cambio la el electrónica es como tipo te miran primero a ver si vos conectás y si no conectás se van. Es verdad, eso es verdad. Es un ambiente mucho más respetuoso. Sí. <laughs> Me está convenciendo male, no sé si era por su cara. <laughs> Gente, vayan a fucking fiesta electrónica. Igual el cachengue amo, ¿eh? A mí me re el cachengue Pero digo como que Hay, hay momentos Como ese momento de Las cachengue Las fiestas igual Son carísimas Sí, son muy caras Son súper caras Sí eh... ¿Para qué estás diciendo Que eso? recomiende música electrónica Bueno, yo les puedo decir a todos Que vayan a ver el set de Bueno, primero Puede ser un chivo, ¿eh? Haz lo que quieras Primero yo hice una colaboración Que va a salir en agosto Con uno de mis DJs preferidos Del planeta Tierra Que se llama Boris Brecha que va a salir en agosto, una colaboración que hicimos juntos, que yo hasta el día de hoy todavía no puedo creer que eso haya sucedido. Hicimos un videoclip y va a salir en agosto. Si quieren escuchar de Boris, yo les puedo recomendar el set de Boris, en el que no está mi tema, pero es el del roland <laughs> 2018. Tremendo. Es una locura. Boris Brescha, Brescha, 2018. Y si no, si les gusta más como la música acústica, no tan electrónica, les puedo recomendar a uno que a mí me gusta mucho, que se llama Monolink. Y pueden buscar el set de Cercle Cercle, Monolink, que es en las Islas Maldivas. Es un chabón que además de hacer electrónica, canta y toca la guitarra, que yo fui a ver en vivo y fue una locura. Pues encima, o sea, además de DJ, es un artista de la concha, su madre, tipo cantante, todo, que está muy zarpado. Y después, bueno, Solomon y todo, ahí un montón. Después los voy a buscar. Afterlife, todo. Ah, Taylor bueno, Fast. Afterlife. Yo fui a ver yo fui a. Ver, o sea, gente al punto que yo llegué. Que yo había pedido entradas para Afterlife. Uh -huh. Estaba todo agotado, uh -huh. mega agotado. Y una hora antes del show, un amigo que, es, que trabaja en Mandarin me dice, Male, hola, ¿cómo andas Tengo una sola entrada. ¿Querés venir? Yo, tipo. Sí. Obvio. Fui a ver a Taylor Us Afterlife, que encima era una pantalla gigante con toda esa cosa que seguramente vieron por Instagram. de Pactas! ¡Es ¡Buenísimo! Ahí sí es me gustaría cool. ir. Ahí sí eh, me gustaría ir. Le hablé a un amigo, mi novio ya estaba en Europa. Yo le hablé a un amigo de mi novio que es de Ushuaia, que yo sabía que iba, y le digo tipo: Le dicen el pelado, Pela, ¿dónde andás? Estoy en Afterlife y le digo, tengo una entrada sola. Y me dice, vení, ya, estoy con mis amigos, vení, sumate no, al grupo. Hermoso. Entonces voy, el chabón me busca a la puerta, tipo sale, lo amo, él es lo mejor del mundo. Sale a la puerta, me viene a buscar y me quedo con todos sus amigos, tipo gente que yo no conocía, y con él mirando Afterlife, que fue una locura. También Catania también lo vi, a Catania lo vi tres veces. No, yo tipo a mí me encanta la electrónica, mal notamos sí ahí ya estaban diciendo me convenciste y de hecho ahora bueno Rufus Du Sol también bueno si quieren escuchar electrónica escuchen que les va a gustar aunque no les guste la electrónica tipo este les va a gustar sí o sí un tema que se llama Inner Bloom i n n r B L-O-O-M Inner Bloom tipo siéntense su o sea, en su cama o sea acuéstense en su cama y escuchan ese tema en el Bloom de Rufus Du Sol solos. Tipo, lideraban a llorar. O sea, les, les puedo asegurar que lloran. Después pásamelo cuando estés sobria. Ahora no me voy a acordar. Porque estoy te lo voy a mandar, área. boluda. Y tipo, pensá. O sea, a mí ese tema me genera algo que. Es como algo que vos te cantás a vos mismo. Tipo, es algo muy tipo de amor con vos. Sí. Y es muy zarpado lo que genera ese tema. Tipo, muy zarpado. Después pásamelo, boluda. El otro ese día, de hecho, rato. vi un TikTok que decía, tipo. Eh, que no era una mina que le gustaba electrónica uh. era tipo uh. una mina que decía eh, temas que te, que te tocan como ningún tema y ese estaba entre los entre el top mira te lo voy a pasar sí regular que es dio medio curiosidad te eso me lo vendió llorar. te vas a llorar boludo. eso me lo vendió eso no recuerdo ese tema me lo vendía bien sí, sí. yo no estoy viendo de ir a ver a mismo nick con una amiga y si quieres venir puedes venir le das una chance más. Es una DJ mujer. Que es una capa. Yo la amo. Mi Monique es una reina total. ¿Cuándo es? Y tiene algo muy femenino cuando toca. ¿Sí? Es hermoso. Lo que Eso es bueno. Porque hay, hay muchas mujeres, ponerle Hay en... muchas. Ahora sí. Mirá, sí, qué hay loco. muchas. Bueno, está, ahí está Charlotte The White. Charlotte D.Y. me pasa que eh, a mí mucho el tecno duro, tipo, tuc -tuc 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 -tuc, no me gusta tanto. Okay. Mi mejor amiga, Gaby, le encanta. Eh, por eso le gusta Charlotte D.Y., Amelie Lenz, que son tipo muy de tipo ese tecno, como ta, 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 que a mí tanto no me gusta, uh -huh. me gusta más un poco la melodía. Pero sí es como Charlotte D.Y. es otra, tipo hay varias. De hecho, la mayoría de mujeres siento que están como en el tecno ese. Tipo, en el tecno más duro. <risa> <risa> ¿Sí? Sí. Pero la que yo quiero ir a ver, que si quieres puedes venir, eh, es como un tecno medio melódico que está bueno. Ah, después la voy a escuchar. Re. Pasame tipo el nombre. Te voy a pasar un set que me gusta un montón. Ok, y me la escucho. Re. Está bueno porque tiene tipo. Mucha gente que no le gusta la electrónica, no le gusta porque no hay, no hay voz. Y ella pone muchos temas que son con, tipo con lyric, o sea, con voz. Ah, mirá. Sí. Bueno, eso es verdad, es, es verdad. Tipo que hay mucha electrónica. Eh, con vos, sin vos. ¿Cuál te gusta más? ¿Tipo ¿Con vos o sin vos? Eh, a mí me gusta cuando hay, hay vos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bueno. También me gusta sin, pero con me gusta más. Ok. Ok, 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 ok. okay. Acá son todos reales. Peggy, Peggy también. Peggy es una capa, pero también es, para mí es muy duro. O sea, es muy taca, taca o sea, muy. Pero bueno, acá se que hay muchos, muchos electrónicos. Dije, este sí, chat. boluda. Yo estoy sorprendida. Qué bien. Tipo la gente que, que tipo, te tira nombres de DJ y todo. Sí, sí. Yo lo sabía. Mirá, bueno, mirá, yo mirá. todos los temas que estoy por secar tienen la base de electrónica, así que estén atentos. ¿Sí? Sí. Ah, yo escuché uno. Sí. ¡Ay! Sí, es verdad, es verdad. <risa> <risa> sí, 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 me pasó, me pasó uno. Sí sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, eh, en realidad, Lali, si vos escuchás las bases, de hecho, Dual si vos escuchás las bases de Duda le sacás la voz de Duda Lipa, son todos temas electrónicos abajo. Sí, sí. Mira. Pero no, escuchar... no presté atención, voy a perder atención. escuchar dualipa con atención. Y son todos temas eh, electrónicos abajo. Mira, boluda. Eh, que acá en Argentina no se hace mucho. Eh, es lo que está haciendo un poco Lali. Y yo es lo que estoy, lo que estoy empezando a hacer. Mira. Sí. Sí, es verdad, porque el tema que me mostraste tenía como eso sí, que me sí. decís. Y ellos de estoy haciendo varios que son así. ¿Te yo eso. Me Sí, me recebé ¿Es lo que más te gusta hacer? Es que yo, o sea, en realidad me gustan muchos géneros, porque de repente también, tipo, una cosa re acústica me encantan también. Claro. Pero, como que a mí la electrónica me encanta y es como que pude combinar un poco, uh -huh. tipo, el pop con la electrónica. Y estoy contenta. Eso está bueno. Al respecto. Bueno, ese me divierte, poner el pop mezclado con la electrónica. Sí, o sea, yo no voy a hacer un track de electrónica, o sea, salvo el que hice con Boris. El o sea, el que hice con Boris es un track de electrónica pero los que hago yo no son tracks de electrónica son canciones, son canciones mm -hmm. pop pero con base electrónica son primas ¿Son pri casi sí, somos primas yo en el 2021 tomé clases de meditación con Lucre, ¿sabes que yo en la cuarentena hacía clases de meditación con mis seguidores? ¿pero quién enseñaba? ¿Vos? Yo estaba con una persona que era tipo coach en meditación, que lo hacía yo sola. Mirá. Y de repente ella me dijo: ¿No querés que lo compartamos con tus seguidores? Y fue tipo: Ok, unanse al grupo de 21 días de meditación. Había un grupo de WhatsApp en todo el 2020 con mis seguidores, tipo que meditaban conmigo. Hacíamos vivos de meditación. Mirá, boluda Yo en el 2020 estaba en unísima. si sí, les contara. yo me levantaba a las 5 de la mañana a meditar ah ok en una en ese tipo de una claro. todos los días porque yo tenía un grupo de meditación que era en Costa Rica que eran tipo dos horas eh, después entonces para ellos eran las 7 pero uh -huh. primero las 5 yo me despertaba eh, a las 5 la, o sea 4 y media para la tarde a las 5 qué ganas sí tan, ¿Y, tan, y, tan. y hoy en día meditas ahí no, debería nada nada Mira, debería. Pero yo en ese momento había llegado a, a lugares de meditación tipo zarpado, o sea, era como cerrar los ojos y llegaba a un lugar que era como literalmente sentía el alma, o sea, podía diferenciar el alma del cuerpo, boluda. Bueno, eso a veces me llegó, lo dijo un zarpado que ya no, o sea, ahora no estoy llegando porque no medito muy seguido, entonces no llego. Eso me lo dijo mucha gente. Tipo como que llega un momento en el que meditas. De hecho, mi sobrino el otro día me contó eso, que una vuelta que él meditó fumado. Ahí eh, había fumado y no sé qué, entonces se puso a meditar tranquilo y lo mismo sentía como, como esto de que se podía diferenciar su, el cuerpo del alma y mi hermana y mis sobrinas se le empezaron a risa y boluda, le dijeron, eso está... es el porro le no, decían boluda, yo, no boluda no, no no chicas le juro que yo boluda, sentía mi alma decía. sin drogas eh sin drogas yo estaba acostada así y sentía tipo o sea, lo por por filas, ejemplo, yo estaba acostada acá, estaba meditando y mi alma estaba acá o sea, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Muy zarpado y nunca más lo sentí porque <laughs> le bajó la presión. <laughs> o sea, cuando yo me tomó mucho tiempo llegar a ese estado, porque en principio es como una meditación. Que es difícil meditar, porque es como que vos tenés que meditar y tenés que in intentar llegar a la mente en blanco, que es muy difícil. Uh -huh. Porque uno tipo, le vienen pensamientos todo no, el tiempo. No, claro, intrusivos todo el tiempo, sí. Entonces es como que uno dice, bueno, ok, estoy viendo este pensamiento, no pasa nada, si pienso en algo, solo que lo dejo pasar. O sea, como que siempre hay que estar, tipo, no pasa nada. O sea, no que tipo, uy, tengo un pensamiento, uy, soy malísimo en la meditación. No, no. Viene un pensamiento, ok, lo paso. Viene otro, ok, no pasa nada, lo paso. Uh -huh. Y un momento, si vos meditas muy seguido, que tenés como tan rápida esa acción de pasar pensamientos que en un momento de la mente te quedan en blanco. Entonces vos te quedas literalmente, es una sensación como cuando te estás por dormir, ¿viste? Claro. claro. De estás tanta relajación que... Casi dormido, pero no. O cuando tipo, capaz en la mañana te despertás, pero seguís dur durmiendo un rato más y estás en ese medio... Es como eso, pero mega consciente. Y literalmente, o sea, boluda, yo sentía tipo... Parece re drogadita lo que voy a decir, pero... Es que la gente que no lo hace lo escucha ¿Cómo? y piensa que es re pero en realidad no, les juro que no. Como mucho amor en mi ser y tipo, y el alma acá. O sea, era una locura. Y ahora no lo, no lo puedo hacer porque hace mucho no medito y tipo... Si y es que eso es mucha meditar, práctica no me igual. Sale. Tipo, es mucha constancia también. Estábamos en cuarentena. Claro. O sea, que estábamos todos re en una. Al repedo, todos los días, en una. Claro. Pero... Pero bueno, sí fue increíble. O sea, si pueden meditar, si tienen tiempo y pueden, yo digo, ahora no puedo. Claro, claro, claro. Pero meditan. Bueno, yo me puse a meditar hace dos días eh, cuando, en, en el hospital, porque me estaba haciendo un estudio eh, y estaba muy nerviosa, mal. Entonces estaba, sentía que el corazón estaba bla, 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 bla. bla y sentía ganas de vomitar, como que se me empezó a remover el estómago. Yo dije: No, esto es todo nervios, me tengo que relajar. Entonces, tipo, me quedo así en medio del hospital, tipo, esperando mi turno. Empecé. Y cierro los ojos y me quedo. Y con, con las respiraciones. ¿Y ¿Se me pasó, boluda? ¿No boluda. ¿Se me pasó? Pueden arrancar con meditación guiada aquí hay en YouTube un montón. Sí, re guiada. Y si no, hay un ejercicio que, tipo, te re la meditación, que es, tipo, cerrar los ojos y respirar en 4, 7, 8. ¿Lo conoces? Ese dice. Ese dice es en el hospital. Es inhalar 4 segundos, tipo... Retener... Eh, retener ahí, tipo, después de inhalar, retener siete. siete y soltar y en 8. Ocho. Ocho. Pero... Ese dice. Si vos no llegás a esa cantidad de segundos, no importa, porque también depende de tu organismo, o sea, no te, no te exijas a llegar a esos segundos, sino que lo importante es que inhales, retengas lo máximo que puedas y exhales lo que puedas. Uh -huh. O sea, inhalar, mantener, exhalar. Ese está buenísimo. Eso está buenísimo. Ese es ¿verdad? el que hago yo para cuando me quiero tranquilizar, cuando estoy muy nerviosa. A mí me, el... me agarra ataque ansiedad, que Ta... me da ataque claro. ansiedad, yo tipo. Chicos, hago es eso. buenísimo. Si les agarran, tipo, muchos nervios, ataque de ansiedad, pumba, hagan ese. ese a es mí, increíble. me resirve ese. Ese es buenísimo. Porque además, te con... yo me concentro tanto en el. Uno, dos, tres. Me pongo a contar que me termino olvidando de la... de la. Del problema Sí, porque el problema es tipo todo este quilombo Y en realidad vos estás acá Claro Y es como este quilombo que se salga un segundo y vuelva acá Eso es lo que hace esa respuesta Hay una guía en Netflix que está buenísima Sí, está buena, yo la vi ¿Cómo llaman la Netflix? No me acuerdo Se la recomendé a mi vieja yo esa Me pone nerviosa que mal habla y me al el costado Es que la pantalla está acá <laughs> Tiene que mirar ahí. Nosotros, no, claro. claro. Acá te que estar hablando. Yo okay. en ningún momento hablé a la cámara. Yo todo el tiempo estoy tipo pa pa pa, pa" Porque estoy viendo que se vea todo. Que no estoy, estoy viendo viendo nada. Nada. Yo también <laughs> anda y ahora voy yo. Okay. Ay, cómo la odio a Male. <laughs> <¿Viste? risa> <Amale>. Ah, Male. <Igual. risa> ah, el fin se fue, chicos. Bueno, ahora diversión. Yeah. Ay. <laughs> ¿Cuándo la sorpresa? ¿Qué sorpresa? Ah, ¿cómo te fue en el médico? Bueno, es. O sea, no lo puedo contar. A mí me había pasado que yo en 2020 me hice estudios generales y me hice eh, ecografías mamarias, o sea, de las eh, tetas. Y me saltó que tenían nódulos. ¿Y qué pasa con los nódulos? Que si vos pasa el tiempo, eh, o sea, vos por, en lo general tenés que hacerte un estudio por año de chequeo general, digamos, con todo, ¿no? Incluso la, la ecografía mamaria. Eh, y a mí me dijeron hacértelo cada seis meses, no cada un año, porque tenés nódulos y tenemos que ver si son malignos o no. Entonces, si sí, los nódulos se hacían más grandes o más chiquitos o se movían de lugar, o sea, si de alguna manera se modificaban, podía llegar a ser que... Eh, sea como un tumor o algo así. Tipo, medio ahí, medio heavy. ¿Qué estás diciendo? Sí, tipo, le rebaja pastimal. Re, baja, mal. ¿Re serio? La rebajé mal. Y eh, estaba contando lo de la ecografía mamaria mía. ¿Lo qué? La ecografía mamaria. ¿Qué me dice? Ah, ¿te hiciste cuándo? Claro, hace dos días. que es cuando hice, me, medité para relajarme. ¿Y bien? Re bien, bien, bien. Ah, bien. Okay. Sí. Eh, y me hice este último estudio, que era el último que yo necesitaba saber para ver si era eh, nódulos normales o si me tenían que operar para, para sacármelo. Y no, era tipo nódulos normales. Y imagínate, yo estaba antes de es hacerme nervios. el estudio. Y sí. sí. Eh, tipo, estaba que quería vomitar, boluda. Tipo, estaba muy nerviosa. Y me puse a meditar, a hacer esto de, de las respiraciones. Me relajé. Es clave. Y la chica que me tenía, además, tipo una genia, mal. Y se ve todo bien. Claro. Por eso la conté. Pero estaba nerviosa. ¿Vos sos hipocondríaca? Yo, no. Ah, ¿vos no, no, sos hipo no, no sos nada hipocondríaca? Eh. No, la verdad que no. Llegó un momento que sí, hola. Llegó un momento que me doblé el dedo y decía, tengo un puto tumor en el dedo, no. me voy a morir. Te lo juro, boludo. No, no, yo no. Sí, sí, sí. Una vuelta. Ah, te la conté esta, creo. La conté en un stream, creo. Eh, lo del huevito acá. ¿Te conté? No. ¿A vos? No. Chicos, esto, esto lo voy a subir a TikTok. Uy. Una vuelta, una época muy hipocondría que a mí, que yo estaba muy ahí con ansiedad, ataques de pánico. A los ataques de pánico, para la gente no sabes más o menos que pensás que te vas a morir. Bueno, yo en pandemia, con todo el tema del virus, que no se sabía nada, que era un virus que te mataba, o sea, era ese nivel de. de de locura, era el principio de todo que teníamos, estábamos en cuarentena. Yo siento en mi abdomen un huevito oh, que, Dios tipo, Dios. ponele que acá el huevito, ¿no? Entonces yo me tocaba, ¿viste? Yo me tocaba y decía, No, mamá, mira, vení, tocame, mi hermana. Agarraba agarra la mano, vení, mira, tocame acá, no sé qué, tengo un huevito, no sé qué. <laughs> y mi familia, claro, <laughs> me decían, Sí, tenés un huevito, pero. Pero no, no, no lo veo como anormal. Y yo empecé... No, Belú. No, Belú. No, amiga. No, Belú. Ah, es un tumor, Belú. No sé qué. No, Belú. No sé qué. Llegamos al médico. No sé qué. Vino una médica que en esos momentos venían los médicos a tu casa con... Barbijo. Con la máscara. Con, con traje, un, traje. Con traje, traje entero. Literal, con guantes. Con las botas así todas moviéndose en mi casa así. <laughs> Yo, tipo, ahí en mi lecho de muerte, <laughs> en M el Monstering. sillón, sí, te lo juro, boludo. Así, yo sí, en mi lecho de muerte, tirar en el sillón, tipo, esperando a mí, mi momento de morir, porque yo dije, no la quedo, no, no llego no, mañana, digo, no. mañana me muero. Ay, no, no. Estaba no. tirada en el sillón, y ella viene, me dice, ¿dónde tenés el coso? Pero mal, yo le lloré a mi hermana, yo le dije, pero me voy a morir. Entonces, yo estaba en una, mal. Y viene me toca ahí la pancita, ¿viste? Y me dice, y empieza a tocar. Me dice, ¿dónde, d -d -dónde tenés el bulto que decís? Y yo le digo, acá mira. Y le agarro la mano. Y le pongo la mano acá. Digo, ¿Sentís? Es un pedo, le digo. ¿Sentís? Le digo, que tengo, que tengo una, una, el puto Monte Everest en mi panza, le dije. Y me mira y me dice, ese es un abdominal. <ríe> <ríe> y yo dije... Está <laughs> reentrenada la La hice ir en plena pandemia, en plena cuarentena, una mina que vino en traje, toda cubierta, toda desinfectada, caminando así por mi casa a tocarme Ay, no, la panza no, no, y que no. me diga, es tu puto abdominal, pendeja de mierda. Y yo, ah bueno. Como que lo hiciste un poco a propósito para que te envíen por tus gloriosos abdominales. <laughs> Ay, no, madre, te juro que esa es una anécdota que yo cuento y yo hasta el día de hoy no lo puedo creer. No, ¿qué? Yo fui hipo hipocondriaca, pero. Pero posta. ¿sí? ¿Ves? Hoy en día no, ya no. Pero yo me dolaba un dedo y decía me voy a morir. O sea, no hay chance, mañana me muero. <laughs> bueno, yo un día. <laughs> yo un día fui medio así, también, como que me dolía mucho la paz y no entendía por qué, por qué, tipo, no sé qué. Y la mía, tipo, me tocó. y <laughs> dijo, mira, está llena de gases, <laughs> Yo digo, ah, bueno. <laughs> Solo me lo tengo que tirar, digo. Si bueno, o sea, yo, o sea, me dolía la pasada, pero a otro nivel que yo no entendía. O sea, era un nivel que... Y voy como re preocupada y me toca así la mina y me dice, está llena de gas. una <laughs> <laughs> vergüenza! Bueno, bueno, había mí me en Ecuador. Básicamente, tiraste el pedo si ¿sí te va a pasar. Ando al baño enferma. A me pasó algo re parecido. Ay, en Ecuador, eh, yo estaba grabando la peli de Misfit. Y yo estaba ahí. habíamos terminado justo con la protagonista de grabar y estábamos bajando las careras y no sé qué. Y yo ya venía sintiendo un dolor, pero. Acá, y yo en ese momento estaba, por alguna extraña razón, yo estaba traumada con el apendicitis, con el apéndice. Entonces, ah, pero eso es ¿en serio? Eh, sí, 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 yo la, yo la pasé mal. Hoy en día no, hoy en día me chupa todo un huevo, oh, pero bien. en ese momento estaba, la pasé mal. Y a mí me dolía acá. Entonces yo dije, es el puto apéndice, pensé. Estoy en pinche Ecuador y, y se me explotó el apéndice. Entonces ahora le digo a mi Le digo Alicia, se llama la chica, le digo, che, boluda... ¿Sabes qué creo que...? Se me brotó el apéndice y me dice, güey, ella me de México, me dice, no, güey, no, estás mamada, pendeja, me dice. Y le digo, te juro, boluda. Y me dice, ¿Dónde te... ¿dónde te duele? Me dice, entonces yo le muestro y le digo, mira, 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 toca. Y le agarro la mano y me, y me toca y me dice, güey, te juro por mi vida que son pedos. Me dice, me dice, eso es caca. Me dice, ve al baño, haz caca, no sé qué. Y yo, tipo... No, 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 Alicia, vos no, vos no me estás entendiendo. No nos, no nos estamos comunicando. Yo tengo apéndice. Tío. Claro, yo, tipo, se me explotó el apéndice, me iba a morir, necesito que me vayan a un hospital. Y ella, Mica, anda al baño y ¡Cagás! ¿Y si te va a pasar? Me dice, mira, y me empezó a apretar acá, me empezó a dar masajes. Me dice, anda al baño, hazte masajes acá y vas a ver qué vas a hacer, acá. ¿Y si te va a pasar? Tal cual, amiga. Y de acá que se me pasó con masaje. Era caquita Piste que hay momentos que tienes que sentarte en ahora oro a hacer un poco de masaje en la panza. Bueno, con esa Marti, Sí. Si te parece que yo soy hipocondriaca, tenés que escuchar las historias de Marti porque son. Yo cuando las escucho, yo no lo puedo creer. Ahora cortamos una y te cuento una que me contó la chica el otro día que fue terrible. Ok, ok. Una, eh, una amiga, ponerle que no caga nunca. O sea, tipo, la piba caga literal. O sea, nos vamos de vacaciones. Yo varias veces me fui con mi grupo amiga de vacaciones. Y una, que es la que se parece a Emma Watson. Sí. Que, tipo no caga nunca. O sea, puede cagar cada una semana, literal. No. te es tipo... Pero, volvá, pero algo tiene. Boludo, no va al baño y es este tipo así. Y de hecho, yo busqué en Google, y le voy a decir por pues, si alguno tiene este problema, es como el masaje desde acá. O sea, desde la derecha, digamos, hasta así y abajo. Mentira. Si vos te el inodoro, hacer este masaje, tipo hasta abajo, tipo presionando toda la panza hasta abajo varias veces, como que te ayuda a cagar. No lo no puedo creer. Tip. Tip para la gente que no caga. Mirá. Sí, sí, sí. <laughs> Ta, ahí la gente está diciendo, Marty es peor, ¿no? No, vos, vos no sabés lo que es Marty. Marti es que es re heavy. No, tiene, no es re heavy ser hipocondriacabulado porque te asustás en serio. No, Marti de verdad, o sea, yo la he visto en, en ataques. Ay, pobre. Sí, no, no, pero ella la pasa mal cotidianamente. Y sí. No, no, no. A mí me agarró esa época del 2020 con el virus, no. encima todo eso. No. La pasé mal. Pero pero hoy en día estoy hijo ya. Tipo, o sea, me puse nerviosa con esto, pero, pero con, con justas razones. Ah. Pero después ya no, tipo. Tranquila. Un día me pasó que me vino y como que no se me iba. No se iba. ¿Pero cuánto tiempo te duró? Tres semanas. Mentira. Me venía sin parar. No hay chance. Y yo también me asustaría. Fue una gelócologa, tipo. ¿Viste dónde? <laughs> El pollo del horno. <laughs>

Cuarentena también. Y nada, la mina me dijo como que era normal por una cuestión de estrés. Ah, re, boluda. Sí, y al final yo, pero yo había flasheado tipo cáncer de útero, o sea, yo estaba... En sí, una, es que todos flashamos en una semana. Una semana, no se me iba. O sea, tipo, claro, me había venido sí. normal, tipo, como siempre, y no se me iba. O sea, seguía menstruación pero como si te dijera segundo día, mm. pero <laughs> tres semanas. No, claro. Tipo, me voy a morir, me voy a sangrar, tipo, me muero. No, sí, sí, olvídate, olvídate. Y no, me había hecho como que era normal que ya le había pasado con varios pacientes en este momento de cuarentena que Mirá. no se la menstruación. Rarísimo. Bueno, a mí por pero el estrés no me venía. Suerte que. Esa era la peor, tipo, flashé embarazo heavy. Bueno, <laughs> yo no flashé porque no estaba cogiendo. <laughs> pero, pero dije, ¿qué pasa que no me viene? O sea, y de hecho, si yo hubiera estado con un chabón. Lo hubiera pasado horrible. Horrible. Os lo hubiera dicho, estoy embarazada. ¿Qué sí, nombre no. le voy a poner? A <laughs> ah, ese nivel, ¿entendés? Es, tipo, yo me hubiera mal viajado. Mal. No, boludo. No. Che, pará, boludo. Hace cuatro horas y media estamos en stream. No lo puedo creer. Podríamos cortar. Ok, cortemos. Cortemos Son las dos y media. Ahora vamos a ver si, si terminamos saliendo o no. Yo, por lo pronto, vamos, voy a cortar. Voy a hacer pis que me estoy meando. Ok. Eh, bueno, gente. Guardalo Lo voy a guardar. Haceme acordar ahora cuando corte. Si okay. cortamos, me voy a poner en silencio a publicar el coso porque me voy a olvidar si no. Okay. Eh, gracias, gracias por quedarse hasta acá. <laughs> ah, a ver, qué sí. diciendo no, no, no. Sí. sí. Estamos hace cuatro horas y media. Pero pero se vienen más streams juntas. Se vienen más streams. Eh, uno en, el canal, en tu canal tenemos que hacer algo, Uno en mi boluda. canal, boludo. Tienes que ver la forma que sea un poco más nítida la imagen. De tu celo boludo, ah, De tu se, de se puede sí. re. Bueno, aparte tenés que venir a mi casa Tenés que conocer a Olimpo Ay, oh, si tú a Mica tu nunca jugos. vino a mi casa Nunca fui a tu casa Tiene que conocer a mi gato Que es el gato más... Ar... ¿Puedes traer a tu gato ni en pedo? No, lo no. recaga piña Lo hace verga Bueno, no importa Bueno, venís a conocer a mi gato uh -huh. Que es el más hermoso, bueno del mundo Ay, yo re quiero conocer a tu gato Y hacemos un stream ahí Ok, okay O okay, hacemos okay, un vivo en TikTok uh -huh. También, también coeado Cuidado, <laughs> Pero bueno, Pero sí. eh, gracias, gente. ¿Querés decir algo? ¿Vas a sacar algún tema próximamente o algo así? ¿O eh, fecha importante? Si quieren pueden escuchar mi última canción que se Eso. llama 100 a Cero. 100 a 0. Está en YouTube. Es el tema, se trata de cuando tenés una relación muy tóxica y por fin le puedes poner un límite a esa relación. Es los temas que más me gustan. Sí, está bueno, la verdad. Está bueno, está bueno. Está para bueno. bailar, eh, tiene mucho de cachengue, es así. Uh -huh. es un poco más más cachenguero uh -huh. eh, si están personas persona por relación tóxica les va a gustar les va a ayudar capaz 100 a 0 Malena Narvay en YouTube 100, en gramos, Spotify. 100 gramos de acero no <laughs> sí. y nada y bueno tengo otro tema anterior que me llama alerta que también lo pueden escuchar y se viene uno que para mí pues es muy importante que es el que les contaba que lo hicieron en ASMR, que se llama ansiedad que siento que nos identifica un poco a todos el tema de la ansiedad, que es bastante heavy. Así que se queden, quédense atentos a TikTok y a Instagram, que ya voy a estar promocionando ansiedad que se viene dentro de poco. Eso. Así que estén atentos al canal de Male. Eso. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Es retardo son las 3 menos 20 de la mañana. Sí, verdad, ya estamos de after. Eh, sí, sí, sí. After de electrónica. <laughs> no, cachengue, de llorar, se de cae sufrir, <laughs> que yo no puedo. <laughs> Yo que con madre no ir nunca un after. Arrepentía. Sí, 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 sí. Bueno, gente, muchas gracias por quedarse, los amo. Los amo.